Y ya tenemos que estar. Hola a todos. Hola. ¿Qué tal estáis por aquí? Espérate, que oh, me Dios. tengo que que, que que creo que me, te, me tengo abierto. ¿Qué tal estáis por aquí? Ahí está. Perdonad mi voz, chicos, pero es la que hay. No puedo cambiar la voz. No por ahora. Mira, creo que al mover el tema del chat has recortado un poco y ah, no vale. se ve cómo terminan las palabras de, de lo que ha escrito ahí Frank. Eh, es verdad, sí. Vamos a ponerlo entonces como estamos. Vamos a ponerlo así. Sí, si, si aquí no hay nada, si tampoco estamos tapando nada. ¿no? ¿Sabes? Ah. Sí, vamos a poner una carta por ver. Esto no. Lo he puesto ahí arriba porque fíjate, no tapa nada. A ver, el único sitio en el que puede taparte es en el tema de. en la otra página. Y ya ves tú. Sí, está todo... Incluso las páginas, las cartas más... Por eso te he dicho que los primeros cinco minutos oh, estamos aquí tonteando. Luego ya nos ponemos... Me van dando gente. Yo creo que se ve bien de tamaño, ¿no, Nipper? No se ven la... quizás las cartas eh... enteros, enteras, pero da igual, ¿no? O sea, no, está bien. Se ve bien la carta, yo creo que se ve bien de tamaño, sí. O sí, sea, además, pieza, eh, tal y como está, incluso puedes ver en la parte de abajo del todo el... las cartas que fabrica que se ve, me parece bastante correcto. Se ven dos. Lo que pasa es que aquí que como, como aquí hay ocho, pues... Ya. <risa> pero, <risa> pero bueno, no, da bueno, igual porque yo ellos no lo ven, pero yo, yo sí que voy pinchando y leche le Se ve aquí, Arisa. Vale, Arisa. Mm. Ay, por cierto, lo que estoy poniendo es que estoy... Claro, estoy capturando la, la pantalla. Creo que es mejor porque se ve el ratón, tío. Tú, para el análisis, ¿qué crees que es mejor? ¿Que se ve el ratón o que no? Eh, depende de cómo presentes el texto. Si estás eh, a la hora de leerlo, quieres señalizar alguna carta, alguna parte del, del texto. Eh, si tienes un ratón, siempre si guías mejor no, los ojos. Si no lo ponemos así. Mm. Ah, no, no, no. Si está, está capturando bien. No, así es, es un botón de, de OBS, quitar el, el ratón. Sí, sí. Yo creo que está bien. A mí me gusta que se ve el ratón porque le da la sensación más de. de que estás tú tocando, ¿sabes? Sí. Entonces, ya, claro. En principio me gusta, pero sí. Bueno, y aquí está entrando gente. Bueno, gente, lo primero. Gracias a todos por pasaros. Tenemos malas noticias. Lo voy a dar lo primero. Para que. para saberlo. Sai no puede venir porque tiene que hacer cosas, ¿vale? Y vamos a estar los tres, pero Sai no puede venir. Así que nada. Eso tiene algo bueno de que durará algo, algo menos de 5 horas el análisis, así que por lo menos es una cosa positiva que va a durar menos. Pero bueno, una pena que no estés ahí porque es una expansión que mmm, estaría bien hablar todos, pero no pasa nada. Y más aún en fuera está el que él está encantado de que vuelva a la dica. O sea, es uno de los mayores fans de la dica que hay. Bueno, pues vamos a, vamos Voy a explicar un poquito cómo vamos a hacer el stream. Vamos a ver cada clase. Bueno, primero, primero vamos a ver los buffos que van a meter mañana. Que por cierto, si alguien todavía no, se, no lo tiene claro, mañana la expansión, ¿vale? Mañana. Yo tenía dudas con la fecha, es mañana. Mañana ya tenéis las cartas. Mañana ya mazo nuevo. Abrís sobre y os montáis las cosas. Vamos a hablar eso primero, los, los, los cambios que aún que han hecho, que algunas cartas las han cambiado. Luego, pues ya hacemos análisis normal. Y cuando terminamos cada una de las clases me ha pasado un, un vídeo que ha subido Hishiro, que por cierto, Hishiro tiene canal de YouTube y casi nadie lo sabíamos. Que yo recomiendo que lo sigáis porque es muy muy buen jugador, un pro, de los mejores jugadores del mundo de Sudbers. Eso se puede decir sin miedo, porque es verdad. Y ha subido un vídeo con mazos teóricos para cada una de las clases. Así que cuando acabemos cada una de las clases, os lo vamos a, vamos a enseñar por los mazitos. ¿Vale? Simplemente. Para que los veáis. Yo os recomiendo que os paséis por su canal y le echéis un vistazo al vídeo, ¿vale? Siempre. Y suscripción. De hecho, que le si queréis vídeo de una persona que sabe mucho, es en inglés, ya no es en japonés, que ya, encontrar ya contenido de pro players fuera de, de japonesas es más complicado todavía. así que lo recomiendo. Y aparte de una cosa que podría destacar de, de él, es que a diferencia de, por ejemplo, puede ser Igneous y cosas así, eh, el contenido que hace él es encarado a torneo. Totalmente. Entonces, la forma de ver que tiene los mazos es de torneo, que sabéis que es muy distinto ver un mazo para jugar tú en torneo con él a jugar en el ladder. Entonces importa mucho tener los dos puntos de vista, sobre todo si queréis experimentar con vuestros propios mazos, experimentar vuestra vuestra forma de jugar sin copiar alguna lista. Pues este tipo de conocimientos y este tipo de visiones, eh, adquirirlas, eh, si te la dan hecha, como puede ser este caso, es un avance que flipas. Eh, os, os lo digo por experiencia. Por cierto, escucháis bien a Anita, A mí hay problema con el sonido. De ¿Me ¿Escucháis lo mejor que podéis? Porque vamos a estar unas 5 horas hablando, así que mejor que si hay un problema, saberlo ya, ¿vale? Y arreglarlo, Exacto. porque no cuando llevamos 3 horas, porque si no. ¿Está bien el audio? Perfecto. Pues nada, gracias a todos los que estáis en YouTube, gracias a los que estáis en Twitch, y vamos a empezar casi ya, ¿vale, Nipper? Vamos a empezar. Vale, perfecto. Estupendo. Pues de lo primero que vamos a hablar, antes de ponernos con las cartitas, es del mantenimiento. Aquí viene ya, queda claro que el juego sale el 26 de marzo. Sí, mañana. Y hacen un mantenimiento a esta hora. Todo depende de vuestra región, ¿vale? Pero bueno, tenéis mañana. Y hay que comentar estas cartitas. Pero yo digo, oh, estas cartas no se habían ido. Sí, pero la primera carta que vamos a ver es una carta que vuelve a meterlas en el juego, ¿vale? Así que mmm, a Arisa se la ha bajado un... Toda esta la, la, cuesta con una mano, ¿vale? Básicamente, un buen buff. Ahora, tiene también sentido porque la carta nueva cuesta uno, entonces te cuesta lo mismo en algunos casos, en otros casos puede ser incluso positivo, etcétera, etcétera. Y luego esta carta que me parece súper curioso, que cambia totalmente, una carta injugable. Y ahora que lo que hace es que con la evolución va sacando un 2-1 al final del turno el oponente, ¿vale? Así que es un bicho que podéis pegando a la cabeza. Antes era una carta injugable y para nada. Lo más importante de aquí, de todas formas. Que sale mañana la expansión, ¿vale? Esto sí que me parece muy importante y bueno, y esto pues, quién sabe, quizás con Runico se puede jugar esta carta. Ni idea. Y ahora sí, vamos a ponernos con las cartitas. Vamos a empezar con la, con la clase neutral. Voy a leer, voy a intentar no hablar muy fuerte, ni rápido. No sé yo cómo vamos a acabar con la garganta. Pero bueno, vamos ya con las cartitas. Estamos igual. Estamos, estamos igual. Vale, voy a poner por aquí el chat para leeros. Perfecto, pues empezamos con la primera. ¡Qué guau! Elena rebelde de la causalidad. causalidad. Preludio. Descarta una carta de tu mano que no sea de clase neutral. Si la carta descarta desde clase forestal, agrega una Arisa arquera viridiana a tu mano. Si es de clase imperial, agrega una Erika espadachina leal. Si es de clase rúnico, agrega una Isabel maga estudiosa. Si es de clase dracónico. Bueno, que agrega la carta de héroe de cada clase. ¿vale? No la voy a leer todas. Evolución, exiló un en combatiente enemigo, contra son menos de defensa. Si tu capacidad máxima de BP y la del oponente es 10, inflige 10 de daño al líder enemigo. Entonces, esto, esta por, por cierto costaría 1, la cabe visto. Y son cartas antiguas, cada cual pues tiene su utilidad. Esta era risa que podía pegar arias, te daba robo con su amuleto. Erika era una carta increíble, una capacidad de daño brutal. Luego te daba un amuleto que mataba cosas. Podía hacer muchísimo, muchísimo daño ya sola. Isabel te notaba un montón de hechizos. Había uno que incluso pegaba 10 y nos curaba 10, que lo tuvieron que enarfear. Luego tenía, también tenía un hechizo que pega en área y hace 2 y está bastante bien. Te da un montón de valor. Rowen incrementaba el daño y luego te daba esa maldición que te empezaba haciendo daño a ti. Y luego hacía daño al rival. Luna, increíble carta que recobraba puntos de Evo. El amuletito este que también nos daba sombras. Muy, muy bueno. Nos podía dar con la evolución un hechizo que nos servía para matar un bicho o robarlo. Urias, ¿qué decir de Urias? Nos daba esas tres cartas maravillosas. Una que nos daba cartas por turno. Otra que hacíamos daño cada vez que destruíamos carta de rival. Y otra que el daño de nuestro turno no nos lo hacíamos. Bastante bueno. Y dependíamos si tenemos venganza o locura, podemos robar una o dos cartas, ¿vale? Luego Eris. Y, y también te olvidas de Urias también. La carta que nos daba esas tres cartas. Sí. La segunda vez que se jugaba Sí, la segunda se tres. Un área, de tres. Has un área de tres, exactamente. Luego Eris, que iba soltando los amuletos. Cada amuleto hacía una cosa diferente. Cuando estaban todos los amuletos se combinaban. Esa sacaba una especie de ejes pequeñito. Y luego empezaban a hacer los amuletos de nuevo, pero ya estaban los, los amuletos. Cuando estaban en la X se mejoraban. Vale, aparte, ella nos daba una carta, creo era un amuleto, ¿verdad? Que si daba sí. más cartas, y era necesario para la combinación también. Y luego estaba Yuwan, que estaba rotísimo con resonancia, que sí. metía una barbaridad de daño. Encima con la evolución, te daba el artefacto, que al morir te daba el robo de cartas. Esta carta era muy estúpida. No sé si os acordáis de esos turnos de doble Yuwan. Muy, muy estúpidos, ¿vale? La cosa que se podía hacer. ¡Wow! Claro. Sí, todo lo que tiene esta carta es estúpido en general. Sería muy estúpido. Sea, y, y va a seguir siendo de encima, vale ahora uno. Entonces, claro, tenemos aquí una carta que nos permite jugar las cartas antiguas. Que la verdad, muchísimas son muy buenas. Quizás no todos los mazos las voy a querer usar, pero. Es muy posible que muchísimos mazos las quieran usar. Sobre todo las que están bufadas, puede ser. Y si no hay cartas que. Especialmente pueden encajar muy bien un montón de arquetipos. ¿Qué te parece que vuelva esto, Nipper? ya como concepto, ¿no? El concepto de todas las héroes que en una sola carta. A ver, esta es, me parece que es la mejor carta que podíamos sacar en la última expansión de Shadowverse. Porque mm. es como el power up definitivo. Ahora vienen todos los protagonistas. Eh, vienen a través de una carta que no es mala, de por sí. Porque Elena no es mala. Una carta que de por sí misma tiene un exiliar al evolucionar, ya, ya, por eso ya dices, ostra exilias cosas así porque sí y tiene la capacidad de ser incluso ella la que mata pero dependiendo de lo que ella está invocando de lo, de lo que te proporciona la mano incluso puede que sea más útil con unas clases que con otras, que eso es lo que sí que podríamos uh -huh. detallar de ella porque, primero de todo, cuesta uno es jugable siempre eh, Arisa, hemos visto de que aquí, la que, tenemos, eh, la que nos representan, eh, cuesta dos pero ya hemos visto que en el, en el avance de la siguiente expansión también costará uno. Sí. Así que eh, tenemos ahí ya la sinergia con Castelle, ya solo con eso. Erika, ella es una carta de combatiente, Erika también es de combatiente, va por vínculo. Funciona perfectamente las dos. Isabel, absorbe cosas. Eh, nos sirve para limpiar la mano y adquirir muchísimos hechizos y, y la variedad de hechizos, que es lo importante en ella, tiene una variedad bastante nutrida. Con Rowen, Rowen es el único que puede superar en los 10 de daño que tiene ella. Porque tú puedes uh -huh. fabricarte a Rowen, jugas a Rowen, pones el amuleto, y después la evolucionas a ella y revientas con 11 de daño en lugar de 10. Eh, Luna, Luna siempre ha sido buena. Da igual cómo lo mires, da igual cómo lo pienses. Dos sombras, ella el amuleto, posibilidad de tener una tercera porque es el hechizo, una carta estupidísima que te vuelve evoluciones. Siempre va a ser útil esta carta uh -huh. Urias es la más cuestionable, <laughs> dentro de lo que cabe, porque depende de, del resto de cosas. Pero si lo jugaba, siempre era de: estoy en cavaricias todos los turnos, no resufro daño en mi turno, y tengo una capacidad de hacerte daño porque te mueran los bichos, y va a haber opciones de matar muchos bichos. Así que, dentro de no ser el mejor, sigue siendo muy bueno. Eris es la que yo diría que es la menos útil siempre, porque es cara de pelotas ella, aunque le van a bajar el coste. Y el mayor problema que siempre ha tenido es el tema de que sus amuletos son muy buenos, pero tenemos cinco huecos en la mesa. Entonces, a veces estás jugando en contra de ella. Y eso a mí nunca me ha gustado de ella, pero... A lo mejor se le puede sacar una utilidad Porque los amuletos van a tener esa utilidad En esta expansión Pero yo diría que es la que menos hay que ver Y Yuan es estúpido en todas sus formas mm. Te quita una carta que no quieres De la mano y te la pone al mazo Estás robando, estás, estás activando resonancia Él de por sí tiene una forma De fabricarte un bicho que te roba cuando muere Son, oh, Es un artefacto más Que entra en la mesa Que además es difícil de generar de otra manera eh, Tiene daño a la mesa, tiene daño a la cara Todo es, es estúpido todas estas cartas y todo proviniendo de una única carta que solo te pide un punto de evolución para otra cosa, esto es un preludio y, y ya de por sí te estás quitando una carta que no querías de la mano al hacer esta acción es que no tiene nada malo esta carta no, 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 no. nada esto yo creo que no, no somos conscientes de todo el potencial que tiene solo esta carta yo creo que a día, a, día, a día de todavía no ha salido yo creo que todavía no somos conscientes de todo lo que vamos a poder sacar con ella porque sí. es, que, es que yo creo que tenemos demasiada información. Hay demasiadas cosas. Y solo con esta carta, ya es que. Uf, cambia todo, ¿eh? Solo con esta, ¿eh? Es que es la carta que más cartas genera desde Satán, creo yo. Sí, yo creo que sí. Y es que es muy útil. Porque las cartas que genera también generan cartas, algunas. Así que. Si sí, la gente también. Es viendo... un bazo entero en una copia. Sí, gente, o se van a clonar yu o y os a comer 28 yu Sí, va a pasar. <laughs> lo vamos sumiendo bueno, pues es carta muy buena ¿eh? como te has es dicho, hay clases en las que va a ser mejor que otra pero esto pinta muy bien no, y... mira, lo que acaban de decir eso de clonar a Yu no lo descartéis, esta es una carta neutral Yu es bidimensional sí, recordad sí. que la otra clonaba una neutral y una dimensional sí, sí, sí. O sea, <risa> <risa> empiezan a salir los te enanos clona, te clona, un Yu te lo crea y luego, lo, luego te clona la Elena Madre mía los U1. Exacto. Eh, no, no, si sí, lo vamos a ver el primer día. Vamos a estar hasta lado, diciendo, pero hombre, por favor, me ha, me ha jugado cuatro yugos enseguida. Sí, va a pasar. <laughs> y la que... Sí, sí sí. Eh, eh, mañana va a ser una locura, gente, os lo digo ya. Esto va... Mañana va a ser una maldita locura. Va a ser esto el Vietnam. Os lo digo porque va, va a ser así. asumirlo pues vuelven las cartas máquinas, son una de las mecánicas que vuelven. Vuelve Deus Mechanicus. Coste 9, 6, 6. Peludio inflige X de daño dividido entre todos los enemigos. Entre todos, ¿vale? X es igual al número de cartas máquinas aliadas jugadas, ¿vale? tiene que ser jugadas, no que entren en juego. Lo cual ya limita un poquito el número. Depende del mazo, evidentemente. Hay mazos que sí que juegan más. Y tal, no Pues no, pues no está mal. Y si hay tres cartas de máquina en tu mano, si incluye esta carta, la puedes jugar como atajo, que el atajo es bastante decente. Atajo uno, trae daño en combate de enemigos y roba una carta. Una especie de perspicacia para un mazo de máquina, pero que mata un bicho. Lo cual es sí. bastante interesante. Filtro y mata un bicho es bastante, bastante interesante. Así que tenemos una carta que puede ser un finisher. Ya veremos si sirve o no sirve. Quizás se puede reducir en algo de alguna forma. No lo sé. También es una carta de máquina. Es una carta máquina que siempre podemos hacer cosas con ella como absorberla. Y muchas veces incluso querremos meterla porque no tenemos suficientes cartas máquinas porque están limitadas. Y luego yo creo que el atajo es muy bueno. ¿De qué te parece, pero A ver, en sí yo creo que va a verse esta carta. Eh, no diría en general para todo el mundo, pero eh, sí que algunas clases están más encaradas en la utilización de máquinas. Por ejemplo, los temas dimensional, es una de ellas y a lo mejor podríamos estar pensando en otras pero yo diría que dimensional es la que más se beneficiaría de esto y aunque solo sea por el atajo el atajo es una cosa muy barata de usar pero en Divisional es que está la opción esta de que tú vas a tener un volumen de mesa constante vas a estar molestando todo el maldito rato y llegar a un momento en el que la partida se alargue si se logra suficiente, tú puedes que limpies la mesa, porque va a venir Belfomet y tal y cual, y Belfomet es un bicho estúpido que está ahí en la mesa, y si logras que el limpie, el, el Deus in mecánicos es el que mata, ese sentido. Porque estamos hablando de que es como una quimera, pero que no tienes que robar tú al principio, y estar dándole de comer, acariciándola todos los días, no, no, es de, oh mira, lo acabo de robar, cuesta 9, boom, revienta la, revienta la partida. Entonces... Es bastante útil en el tema de que Su atajo y su uso normal Están muy separados también en ese sentido sí. Y algo, algo el juego va a tener Aunque si se acelera mucho Las partidas, se jugará solo por atajo O desaparecerá, mm -hmm. pero si Se puede llegar a pausar la partida Habrá que tener cuidado de llegar al turno 9 Porque podremos, nos puede caer este bicho encima mm, Interesante A ver, a ver Yo creo que incluso como estamos limitados A, lo, a las cartas máquinas que tenemos Porque son solo de esta expansión las neutrales van a revalorizarse muchísimo más, porque es que quieren meter máquinas para algunas mecánicas, ¿no? Y el ataque me parece muy bueno. Ahí está. Mm. Mm. Pues vamos a ver. Pietas Magna. Mira Viridia. Viridia, ahora es Pietas. <ríe> <ríe> Por 4, un 0-4 con Golpe Letal. Y no puede evolucionar usando Punto de Evolución. Y tiene Embestida. Si Golpe Letal y Embestida... Pues ahí está bastante bien. Puede atacar dos bases por turno. Maravilloso. Podríamos incluso llegar a matar dos bichitos con ella, lo cual está muy bien por cuatro. ¿eh? Ahora, última voluntad. Invoca dos árboles de Naterra. Aquí está el arbolito, que Han vuelto. Coste 1. Cuando entra en juego, si hay algún otro árbol pesado de tierra Destruye el primero. Han cambiado antes de destruir el que jugaba. Ahora destruye el que hay. Última voluntad, al destruirse un árbol, roba una carta. Simplemente. ¿Qué pasa? Si cinco más árboles han sido destruidos, en vez de al morir, sacar dos arbolitos, lo que hace es que se saca ella misma, pero evoluciona a un 4-4 con guardia que al final de turno te cura 4. Y al morir, ya la segunda vez ya, ya sí que saca los arbolitos. Así que no está <laughs> nada mal, ¿eh? Es todo lo que está generando. pensar en el impacto, en vestida gol para tal. Luego otra que si, que si encima sale te cura. Wow, una, un, muchísimo valor y muchísimos robos después con los arbolitos ¿qué te parece la huerta de viridia Nipper? A ver yo creo que era mejor la anterior porque la anterior tenía la opción de que tú la jugabas eh, y la evolucionabas tú y tenías a la viridia evolucionada eh, pegando dos veces en el turno. Entonces, ya era una amenaza a tener en cuenta. En este caso, como no existe la opción de que tú la puedas evolucionar, porque no puedes evolucionar por voto de evolución, eh, es más un... una carta de respuesta. Está para matar a un bicho, eh, o matar incluso dos en este caso. Quedar como una molestia, que no tiene guardia en sí mismo, pero es una molestia principalmente por eso, porque al no tener guardia, a lo mejor tienes que matar a los guardianes antes de matarla a ella, y siempre estar ahí para matar otras cosas. Y después, te... es un generador de árboles. Todos los árboles eh, son... pueden llegar a ser muy estúpidos a la hora de que vas rompiendo cosas. Y el que tema de es que te generes dos árboles y rompas lo anterior, eh, implica de que no te vas a bloquear la mesa de árboles, que es... Al fin y al cabo, es lo que quieres: que los árboles entren, se rompan y robas cartas. Porque que va a ser un mazo muy rápido, de mucha respuesta. A la hora de. Ella responde muy bien y has jugado dos árboles en el mismo turno, por lo tanto, te estás asegurando muchísimo robo para tus turnos posteriores. Y en ese caso, pues, puede ser una carta bastante buena para alargar la partida, porque el mid-game lo cortas completamente. Y da igual los recursos que haya gastado antes, juegas a esta y vas a tener recuperación de recursos siempre que gastes otro árbol posterior y eso puede que le dé unos puntos extra a la hora de ser utilizada no la veo tan tan importante como la anterior ya te digo me gustaba mm. más la, la anterior versión de ella no está mal es una carta que corta no Así, limpia la mesa eh, te va a seguir dando árboles encima si te, esa, esos cuatro de curación yo creo que por 4 pp está muy bien pagado acelera mucho los árboles que no sé si hay algún algo más que acelere más de 5 pero no recuerdo ahora pero bueno viene muy bien para simplemente llegar a, a, al número 5 y que la siguiente pietas <laughs> tenga la, la, la habilidad de la última voluntad me parece buena carta me parece buena sí. hmm. correcta si sí, no, veo, no veo muy complicado nada. que en el turno 4, veo muy complicado en el turno cuatro puedas ya la primera habilidad no, eh, no. tener la activación no pero Porque ella, hay generadores, pero no hay mana para ser jugados. Ella es la que va a permitir que la siguiente sí que esté cargada. O, tu, o, tu, o tu otra carta de X clase, que ya veremos que hay algunas cartas que se benefician de esto, ¿vale? Eso veremos sí. más en cada clase. Y luego tenemos una carta que era básica cuando jugábamos cartas de, de árboles. Era básica. Era básica y posiblemente lo va a seguir siendo. Viajero de Páramo, 2-2. Ante la última voluntad te daba un árbol, ahora es con preludio, lo cual es mejor. Lo juegas, árbol. Y con la evolución, otro árbol. Y te restaura un PP. Así que si queremos árboles muy muy rápido y gastar una Evo, no es problema para nosotros. Pum, podemos generar dos. Si no, pues simplemente en curva lo juegas como costado Un árbol. Muy correcto. ¿Qué te parece esta? A ver, esta es una carta que, como todos bien has dicho, era esencial antes y tenía una restricción muy grave, que era de que tenías que jugarla eh, para sacarle partido cuando no había árboles. Eh, es verdad. No podía haber árboles. Solo, sí, generaba, sí, sí. solo generaba si no había árbol. Sí, claro. Ahora no, ahora sí vas a vas a robar, sí o sí, si tienes sí. algún árbol previo. Uh -huh. Y eso es un acelerón que flipas para esta carta. Ya lo de la evolución, pues es un poquito más de lo que teníamos antes, pero mm. lo de recuperar un punto de evolución te permite jugar otro árbol más. Sí. <laughs> Así que esta sería la aceleración salvaje que haría falta para ciertas cosas. ¿Evolucionar a esta a lo mejor es tan útil? No creo. Sobre todo viendo cosas que vamos a tener en la expansión, como para pensar de, oh, Dios mío, sí, tengo que evolucionar a este. Mm. O tu mecánica muy alrededor de ello, por ejemplo, dracónico, o... O no sé yo, si la evolución de este tío importa. Pero el tema de que le hayan quitado la restricción en el preludio es, es abrumadoramente bueno. Muy bien. Sí, yo creo que está muy bien. Y bueno, hablando de árboles, pues otra carta para generar árboles, que si uno no se puede jugar, básicamente. Paz de tierra Por uno te da dos árboles. Si cinco más árboles han sido destruidos, además te cura dos. Así que puede estar muy bien, ¿eh? Por uno curar de dos está muy bien. Y ya está. Sencilla. Eh, necesaria, si queremos jugar bola, tenían que, tenían que meter tipo de carta y una cura neutral más, eh. Un PP, una cura de dos Ojo, no está mal. ¿Qué te parece? Esta cartita? A ver, esta carta como, como, es que hacen falta muchas cartas que generen árboles. Uh -huh. Los árboles cuestan uno. Necesitas cosas que cuesten cercano a eso para poder considerar que saque su utilidad. Esta carta, a cambio de las anteriores, no es un combatiente. Así que tenía que tener un aporte extra. Y lo de la curación, pues nunca viene mal. Las curaciones hay que tener en cuenta que es una de las, una de las cosas más potentes que hay en este juego. Están. Eh, la aumentar la vida máxima, está la curación y está el robo. Diría yo que son las cosas más estúpidas. Y. La curación, al fin y al cabo, es eso. Es de. Por uno me curo. ¡Hala! Y encima puedo después robar cartas con ello. O acelerar mi mecánica. O lo que sea. Entonces. Eh, esto y lo bueno que también importará para ley game, es de me la guardo o no eh, estoy enfrentándome a vampírico estoy enfrentándome a terracónico hace falta guardarme a curaciones o incluso runico que runico va a tener muchas fuentes de daño y tal y cual eh, me lo guardo o no está en un pequeño dilema que no es eh, los dilemas en lugar de los problemas es que normalmente hay dos opciones o varias y ninguna es buena aquí no aquí todas son buenas sí, exactamente Necesaria, buena, tampoco hay que decir mucho más. Eh, le han regalado dos puntos de curación. Seguramente, si juegas con árboles, tu mazo va, le va a venir muy bien esta curación porque va a ser un mazo más de combo o cargar algo, ¿no? Así que, sí, ayuda o, o lento en cuestiones sí, de el, combatientes. El lento o combo general. o lo que sea, pero lento, sí. Porque está jugando árboles, estás es... jugando bichos. Sí. sí como mínimo va a ser un mazo que no va a poder tener una mesa tan considerable porque estás generando árboles y oh, vuelven las cartas de los vehículos esto me ha sorprendido, lo tengo que admitir porque yo pensé, la, vimos las legendarias que nos daban vehículos y, y vimos esto y digo, ¿cómo? pues sí, vuelven las lagartos un Trap Trap con Guardia Neutral, Última Voluntad Invoca la moto. Gente, vuelve las motos y los caballos. No sé si ha metido un coche. No sé si hay alguna que invoca coche ahí por ahí. Este invoca la moto. La moto está eh, todo muy bien. Eh, más cero y investida. Bastante bueno el lagarto para un mazo proactivo, ¿no? Y sí. con la evolución. Hoy oh, te da otro copia del de lagarto. Pues nada mal, ¿eh? Nada mal, porque cada lagarto al morir te da una moto. Oh, pues... Y tienen guardia. ¿Vale? Bastante potente en lo que es mesa hablando. No sé si se podrá hacer mucha sinergia con las motos. Hay muchas cartas con Saturn en esta expansión. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esto es, más da... Esto es más ataque. ¿Qué te parece el lagartico? Lagarto. Esta carta siempre fue... Siempre tuvo su utilidad. Pero mayormente era por el hecho de que estaba en un mazo en el cual necesitas utilizar vehículos como un enfermo. Uh -huh. Entonces... Era para compensar mucho el turno 3, que era un turno muerto, porque había muchas cartas de coste 2 buenas, había muy... cartas de coste 4 que era cuando arrancaba el mazo de verdad. Y el turno 3, pues querías algo que no estuviera mal. Y en este caso, este bicho no está mal, porque por coste 3 es un 3-3 y te va a dejar un más 2 al siguiente de ti, bicho uh -huh. que entre y la capacidad de chocarle. Eso siempre es muy bueno. Es de, eh, si vas primero. Y eh, tú tienes que estar pensando de que en tu turno 4 no tienes una evolución que te hace responder a una mesa. Entonces, si te llega a matar a este que tiene 3 de culo eh, y sobrevive de lo que hay delante, siempre vas a poder matarlo. Entonces, eh, no está mal. Eh, no sé yo hasta el nivel de utilidad que tendrá, porque es eso, es una carta más para compensar un turno 3 débil eh, que otra cosa, pero es una carta útil. Tiene la War, ¿eh? Y puede hacer doble la War sí. o con una Evo. Doble la War más doble más 2. Ojo eso, eh. Ojo. Sí, para una Alicia, dices, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate una Alicia que sale y se, se cogen las dos motos. Te pega de nueve. Es que esa, esa sería la utilidad mayor que diría yo. El tema de que los juegas, los matas a todos y después quedan las motos ahí. Y tú no te uy. Las motos son cartas neutrales. Carta neutral, ¿eh? Cuenta también para Alicia, si entran en el juego. Si puedes contarla. Eh, sí. Sí, cualquier carta neutral que tú también. Eh, los vehículos, madre mía, la Alicia va a motorizada. Que los vehículos la aceleran muchísimo. <ríe> Literalmente. <ríe> pues, pues, eh, poca broma, que... <laughs> que no es ninguna tontería. Vamos a ver la siguiente. Bastante curioso el lagarto este, ¿eh? Me, son muchas estadísticas. Bueno, pues vamos con las cartas máquinas también. <laughs> Esta expansión tiene de todo, gente, <laughs> tiene de todo. Vestigios de Yolón. Cuenta regresiva 1. Preludio de de tu mazo a tu mano. Un combatiente máquina al azar. ¿Vale? Por uno está muy bien. Te da una, una máquina. Perfecto, uno. Baratito. Última voluntad. Agrega una recuperación a tu mano. Si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente, roba una carta. ¡Wow! Así que por uno te puede dar dos cartas. Y si no, te da esta recuperación. Que la has mejorado, ¿eh? Por uno te cura uno a ti. Y dos a todas tus máquinas, a todas. Sí que podemos decir que tenemos una carta de robo muy, muy buena. ¿Qué te parece esto, Nipper? Esta cartita. A ver, es buenísima. El tema es al, habrá momentos en los que odiarás tener más puntos de evolución que tu rival. <laughs> Porque la cura, esa puede ser muy, muy útil en ciertas circunstancias. Es de uh -huh. no quiero robar dos cartas, quiero curarme y quiero curar toda la mesa. A lo mejor sí. llegase a ver ese pequeño dilema, pero sí. Eh, en las ruinas estas siempre, siempre, siempre fueron usadas. Daba igual, aunque no estuvieras en máquinas, la usabas. Porque es un robo a través de una última voluntad que proporciona la sombra en un turno de mierda. Y encima no te la pueden matar, ni tirar cosas para exiliártelas porque es un amuleto. Nada <laughs> me acuerdo que era la época en la que eh, los, los petacosas... Que podían petar amuletos, estaban muy reservados para los amuletos que importaban. Ah, claro, no ¿no? no te... sí. <laughs> y, y es de. Si me lo rompes, me da igual, tiene última voluntad, me aceleras el mecanismo. O sea, es útil siempre. Tenemos lo que digo: es un amuleto para mazo de amuletos de clerical. Es última voluntad, eh, es neutral, además. Sí, sí, sí. Todo esto a Alicia le encanta. <laughs> eh, lo único que no tiene es vínculo, ya está. O sea, esta carta para todo lo demás es útil. Es que una carta. De amuleto de uno, que te va a generar dos cartas, mínimo, aunque una sea la curación, ya es increíble. Que esto es tipo máquina, ¿eh? la recuperación, que te incluso sirve para comértelo y hacer mecánicas. Que a veces, incluso sin jugarlo, puede ser útil. Esta carta es muy buena. Son cartas de máquina para, sí. para el deus mecánicos también. también se va el azbal y viene esto que vale uno. ¿eh? Y a efectos ah. prácticos, no va a dar dos cartas igual. Ojo, que es la mitad. Que son muy importantes, ¿eh? La mitad. Bueno, pues hablando de robo, aeropatinadora que vuelve. Le han cambiado la estadística. Ahora un 2 1 <laughs> Preludio, Agrega de tu mazo a tu mano. Una carta de máquina de azar. Mm, preludio buenísimo. Necesario. Es una carta máquina que roba una carta máquina. Y ahora con la evolución, se si traba más cartas máquina en tu mano, que ya hemos visto que con una condición que se va a repetir bastante. Te cura 3. Estamos viendo también mucha capacidad de curación. ¿Por qué? Porque va a haber mucha capacidad de daño, gente. Va a ser una barbaridad el daño. ¿Y qué te parece, para esto? Esta cartita. A ver, esta carta también es, que es de un uso habitual. Eh, la... eh, empieza, ahora mismo tenemos una capacidad de robo fuera de toda estadística. Tenemos Natura de, de por sí es robo, mm -hmm. puro y duro. Porque son todo árboles. Y estamos viendo que las cartas de máquina eh, roban también. O sea, los mazos van a ser rapidísimos a la hora de adquirir eh, nuevos recursos. ¿Y eso qué implica? Pues que los mazos superagresivos van a tener munición. Y por eso mismo lo que está diciendo también de las curaciones, que vamos a tener que sacarlas a algún sitio. Entonces, esta carta, aparte, es que por coste 2, tenemos una carta que está profundizando produciendo en el mazo y tiene 2 de amenaza. Ya ha cumplido al tocar la mesa. Ese uno de vida te da igual. Eh, Tú lo que quieres es que. Ella después haga cosas. Eh, es un dos son que están en la mesa. Muy bien. Vamos a estar siempre. Así que eh, por ahora pinta muy bien y todo lo que hemos visto ahora, todas las cartas tienen un hueco en algún sitio. Sí, sí. Creo que han hecho muy bien las neutrales para que se puedan completar los mazos, porque es que fijaros todos los arquetipos que estamos viendo. ¿eh? Bueno, no eh... arquetipos, tipos de mazos diferentes o tipos de cartas. Es que todo. <laughs> Bueno, y volvemos un poquito con los caballos y esas cosas. La malhechola de Rival. un 1, 1 1 con vestida. Última voluntad. Te da un corcel. Te da el caballito. Que era un 1, 1 1 1 Pues nada, es un coste 1. Que te lo puedes matar. Y tienes un caballito. Ahí lo tienes. Maravilloso. No gana nada especial como el antiguo. No, no. Es muy sencillita. Muy útil. Quiere el corcel para cositas de bufo que le venga bien a tu mazo. Pues más barato que esto no hay. ¿Qué te parece esta, Pues me duele, me duele que la hayan nerfeado de esta forma. <laughs> Porque la, la anterior era de con un amuleto ella ya gana estadísticas estúpidamente. Sí. Y era de. Oh Dios, qué gustazo, por coste uno estoy poniendo un 3-4 en la mesa. Eh, ¡Ah, qué bien tiene vestida! Voy a molestar siempre. Había mazos alrededor de esta carta en general. Era de... la juego al principio empiezo a tirar las amuletos como un maldito enfermo y que crezca, que crezca hasta el infinito y más allá. Y tu rival no podía limpiarlas. Esta no. Esta ahora mismo es... ¡Hola, fabrico un caballo! Muy bien. <laughs> ha pasado de robar caballo a vender caballo. Ya. ¿eh? <laughs> y también hay que recordar una cosa. Los vehículos no se rompen. Se exilian. Sí, Así sí, que. Sí, sí, no podemos pensar en ellos como, ah, vale, estamos consiguiendo sombras. No, 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 no. Ni sombras ni tienes voluntades. entonces buffa, eh, sí. Conseguía bufa, ¿vale? Sí, pero eh, no es. No sé, es, es la peor de las neutrales. Y, y, a ver, tiene sus utilidades, pero es la peor de las neutrales. Mm, pues a mí me parece muy buena porque es muy barata, la verdad. Sí, sí, obviamente. Todo mm -hmm. lo que cueste uno siempre es bueno. Y que tengan metido. Me... Me... Creo que le da un toquecito extra. Lo no, de pasa claro, la carta. Eh, no tiene nada que ver con la antigua, eso sí que es verdad. La, la, la es opuesta. Pero bueno. La, la han cambiado totalmente. Y esta también la han cambiado. A, um, antes era muy cara. Desarrollo de Itinia. Descarta dos cartas de tu mano. Roba dos cartas. Y te cura cuatro, ¿eh? Ojo. Te cura cuatro. Estamos en Cuatro, ¿eh? Mucho. Si tienes más puntos de evolución restante que el oponente, te restaura encima dos papés. Es decir, si, si tienes... Es como un ángel, pero que te cura mucho más. Eso sí, por... tienes que descartar, ¿no? Pero está bastante bien que te pueda curar 4. ¿eh? Y en algún mazo que descartes, no sé si puedes llegar a ser positivo. Ahora mismo no, ¿no? Ahora mismo no. no, no, es positivo. Es positivo, ¿no? Ah, hay un mazo en el que es muy positivo esta carta. Ah, vale, pues. Bueno, pues dime, dime, ¿para qué te parece? Y así nos cuentas que el mazo positivo de esta carta. A ver, lo que te has dicho de que es un ángel, obviamente lo es. Cumple uh -huh. la misma condición, cuesta tres y hace cositas, eh, robando dos cartas por el proceso, curándote en el proceso, un poquito más. Eh, pero lo de descartar cartas, uh -huh. cuidado porque eso son sombras generadas. Es vale. una forma de quitarte mierda en la mano y generar sombras en el proceso. Es verdad que la que es de cartas una cartas sombra de esto. Sí, sí, cierto. Son tres sombras que estás generando por un coste, uno. No porque al final la esta es. la, normalmente la jugarás de esa forma. De, uh -huh. Tengo más puntos de evolución. Tres sombras por coste uno, me curo de cuatro y robo dos cartas. <laughs> es muy estúpido lo que puedes hacer uh -huh. con esta uh -huh. carta. Uh -huh. Y nunca te vas a quemar mano en el proceso. O sea, cuidado, porque algún quecito de esas estupideces siempre va a haber. Eh, y como tú estás descartando lo que te apetece, te quitas aquello que no quieres jugar, <laughs> aquello que no entra en la partida por el enfrentamiento que sea, aquello que no se puede jugar porque a lo mejor ya no tiene los recursos adecuados para ello o no es el momento. Y una cura de cuatro es una maldita salvajada en este juego, siempre lo ha sido. Sí, cuatro es mucho. Tenemos 20 puntos de vida, cuatro es muchísimo. Sí, sí. Vale, interesante esta carta. No había pensado en la sombra, pues es un detalle muy importante. ¿eh? Muy, muy importante. Y bueno, ya empezamos con la primera clase. Vamos con la clase forestal, con la damisela de del rosal, ahí con sus rositas. Un 2-2. Puede evolucionar sin usar puntos de evolución. Lo típico de solo puede evolucionar uno por turno, como siempre. Tiene guardia. Y dice: dice cositas. Los demás combatientes aliados que entran en juego obtienen poder de impacto, e inflige uno de daño al combatiente enemigo. Preludio: Todos los comandantes aliados obtienen poder de impacto, inflige uno de daño al comandante enemigo. Es decir, tanto lo que tengamos como lo que jugamos con ella va a, a ganar un poquito de, de daño. no Si es un 1-1, pues duplica, que está bastante bien. Está pensado eso sobre todo para llenar muchos tokens y aprovechar su habilidad. Pero es que sigue con la evolución: invoca dos hadas y todos los comandantes aliados obtienen poder de embestida Que viene genial porque esos combatientes hacían. Más daño, ¿no? Si de eso más combatientes aliados de clase forestal han salido del tablero durante esta partida, obtienen poder de impacto. Inflige uno de daño al líder enemigo. Así que al principio eh, mejora que los combatientes matan mejor. Luego con la evolución podemos invertir. Y si hemos conseguido esa conducción que 10 no son muchos, los podemos convertir directamente en daño. Mientras vamos limpiando, lo cual está bastante decente. ¿Vale? Pues nos quitamos. Cartas pequeñitas de la, de la mesa y los convertimos en daño mientras limpiamos. ¿no? ¿Qué te parece, para la primera cartita de Forestal? Fíjate una cosa muy, muy importante en el texto. Eh, ella, cuando entra, pone la habilidad. Uh -huh. Cuando los bichos evolucionan, vuelve a poner la habilidad. Sumatorio. Sí, se agregan las dos habilidades. ¿sí? O sea, empiezan a hacer tics de daño como enfermos. Y cuando está evolucionada, eh, pasa dos veces eh, con las dos hadas esas que, ella, eh, que trae. Porque las hadas esas entran y ya dice cuando ella está en forma evolucionada que los bichos que entran cuando ella está evolucionada adquieren el, el efecto de como si ella fuera de preludio. Uh -huh. O sea, cualquier bicho que evolucione con ella en la mesa evolucionada tendrá dos tics extra siempre. Que se resolverán al clash. O sea, primero habrá esos dos tics de daño y después el combate. Pidiéndole dado en supervivencia que flipas y molestando a todos los mazos que tengan bichos con pequeño culo. A ver, a ver, a ver, a ver, que estoy, me estoy confundiendo yo un poquito. Ella da una vida de preludio, ¿vale? A sí. lo que está en juego. Luego, lo que tú juegas con ella, gana, eh, gana el impacto ese para hacer más daño. Y cuando lo evolucionas, invocado a Ada y todos los comandantes aliados, es lo que está en mesa ya, ¿no? Dice, si dios más comandantes aliados, de cosas se nuestra partida, es así. Eh, yo lo estoy leyendo al... en inglés y está, está distribuido de otra forma el texto. En eh, sí, la, eh, la forma evolucionada es dice. En la forma evolucionada dice. en español. En eh, la evolución lo único que le da es la capacidad de hacer daño a la cabeza. Sí. Lo único. No eh, eso lo es inglés. lo que me estaba fijando. Y es de que aquí estoy viendo de que después del texto de la evolución, del el hecho de evolucionar, dice. Whenever another alias followers comes into play, give it. Class del un damaje tu enemigo. Pero eso lo tiene siempre. Eso lo tiene siempre. ¿Vale? Mm. Por eso estamos hablando de que dos. Eh, yo lo que entiendo de... es que ella da uno siempre de más daño. Y con la Evo, uno a la cara. Eso es lo que he yo. <laughs> eso es lo que he yo. No sé si los demás habían entendido lo mismo o qué. Yo creo que solo lo da una vez. Y luego el daño a la cara. Eso es lo que entiendo yo. vale pero eso el daño a la cara solamente sería para las hadas que ella genera bueno no ¿Y no si... para todo demás? no claro para todo para no invocada y todos los combatientes aliados tienen poder de embestida. si dios más combatientes aliados caso de caso detrás de esta parte. no no todo lo que hubiese antes de evolucionar me entiendo yo es decir si tú llenas la mesa vale 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 metes vale. la Evo ganarías pues son son cuatro guacos pues esos cuatro bichos incluyendo las dos hadas sí dos bichos más las dos hadas los que ganan el daño sí. ella ganaría más cuatro al daño bueno, ella, tú, <laughs> Estirando a esos bichos. ¿no? Sí, sí. No, no está mal por una, era. vale Vale, vale. Lo había, lo había interpretado yo mal, entonces sí. Creo que es así. Entonces, ¿eh? el daño a la cara solo se adquiere cuando se cumple la condición de 10. Exactamente, exactamente. Vale, vale. Sí, me, me había rayado que flipas. De esta forma, no está mal porque todos ganan en vestida. Va a ser muy fácil de matarlos. Normalmente van a ser bichos pequeñitos. Y más que el daño a la cara, que es importante, yo creo que lo más importante es la velocidad. De matarte todo y volver a llenar la mesa, ¿no? Para cargar un castel, ¿no? Creo que es lo más importante. ¿Y, ¿Y que es Forestal? Que al fin y al cabo siempre tienes hadas. Eh, las puedes uh -huh. generar incluso. Recordemos que sigue existiendo el dragón. Sí, claro, sí, existe un montón de formas de la hada. Muy barato. Ah, uh -huh. oh, pero pinta, pinta curioso el tema de... Alrededor de Castel siempre habrá opciones de este estilo. Y aunque no sea Castel, eh, la Dica también funciona alrededor de cartas jugadas y cosas así tienen si son eh, oh, naturas ahora, si, sí. ahora, ahora lo veremos vale si cartas naturas va. sí <laughs> vamos a verlo sí, que las la sí, sí porque yo creo que el anterior ya ha quedado claro buena carta pero bueno si sí, sí. si castel se puede jugar se jugará depende más de yo creo que depende más de que castel sea jugable que otra cosa la dica la dica vuelve wow Bye. wow la dica abrazo naturaleza bestia por 5 en 4-4, no puede evolucionar usando un punto de evolución. Y dice: cada vez que juega una carta natura, restaura un PP. ¿Eso qué significa? Que cartas natura de un PP salen gratis. Porque la juega al recupero, la juega al recupero. ¿Cuál es la más típica? El árbol. Pero vaya a ver que no es la única. Ahora vamos a ver otras cartas natura de un PP. Muchas. Ahora, si es la cuarta vez o más durante este turno, evoluciona. Vale, si evoluciona, te da esta carta. Entonces, lo ideal con la Dica que es jugar la Dica y jugar un montón de cartas para jugar esto. Coste 1, que también es Natura, así que... Mmm, Recuperaría un PP. <laughs> Todo recupera un PP. Una, la Dica, abraza en la naturaleza, aliada, obtiene más X, más X. X es igual al número de cartas de Natura aliadas jugadas durante este turno. Y entre paréntesis, incluyendo esta carta. ¿Vale? Para que no crearnos no, para no duda. Cuenta. Inflige 5 de daño en combate enemigo al azar, Lo ideal. Mazo, eh, mano llena de cartas natural, de coste 1. Ahora vale lo que tú quieras. De, algunas de 0, incluso. Que se pueden generar. Pa, 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 pa. Juegas todo. O juegas 6, 7, lo que sea. Pues más fuerte, pega tu dica. Ya está. Si juegas 7 cartas, pues incluida esta, pues más 7. <laughs> ya está. 6 más 7, 13. eh... Todo lo que pueda, lo máximo que podrías llegar a tener, en un caso súper ideal, serían la ladica y ocho cartas de uno, ¿vale? Pero imagínate que la otra te da otra carta de uno, es, es una locura. ¿Qué te parece esto, Per? ¿Qué te parece esto? Capacidad de combo, claro. de verdad. La dica, la dica va a ser el mayor terror que vamos a tener. A partir del turno 6. Eh, no sé si a turno 6 será fácil hacerlo. Porque es, cons es difícil conseguir los recursos para ese turno. Pero el turno 7 seguro. En el turno 7 que adelante. La Dica puede matar. Seguro. Sí. Y ya si llegamos al turno 10. Hay que tener en cuenta de que la Dica es de altura. Puedes jugar la Dica sobre la Dica y te sobrevivirá un, un PP siempre. Y cada cosa que juegues después. Te devolverá dos PPs por cada uno que gastes. Uh -huh. Entonces... Eso, eso es 100-100 eh, eh, en ataque, si te apetece. Y la carta y, de 0 y la recuperan carta de 2. Claro, por ejemplo, juega un árbol por cero? Pff, eh, loco, loco. No, y, y a ver, piensa la neutral que vimos antes, de que por coste 1, hechizo natura, genera dos árboles. O sea, solo con jugar a la dica y esos dos árboles, y esa carta con los dos árboles uh -huh. que contiene, ya evolucionas a esa la dica. Sí, 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 es una barbaridad. Y te da para pensarlo y es la dica ha sido jugada en natura. La carta que genera árboles, los dos árboles y el hechizo de la dica es un más 5 al ataque, es un 11-11. Ah, es verdad, eso es verdad lo que dicen. Cuando evoluciona ya no recupera papel, eso es muy importante. No, es que es la, la última acción que hay que hacer. Es, eh, hay que. Eh, por eso en lo de la, doble de la dica habría que pensárselo. Pero da igual, 11-11 estamos hablando. Uh -huh. Con el hechizo ese. No es una mal, burrada eh. Es que aunque solo. Estamos juegue... hablando de coste 6. Con que juegues 5 o 6 cartas nada más, con que pegue de 12, mm. ya está bastante bien. Pues mm. y... no, sí, ya te digo, en turno, en turno 6 puede ser un 11-11 como asalto. Y, y el hechizo también hace 5 de daño un combatiente, en caso de que tú quieras. tengas un guardia delante. <laughs> a ver, esta es la típica carta que la gente se le va a ingeniar para cosas de cero, la dica. Y todo eso, ¿vale? va La gente es muy imaginativa, me acuerdo de la otra ladica. Y sí, la gente es muy sí. imaginativa con la ladicas. Así que no os preocupéis. Quizá no, no el primer día, no el segundo día, pero cuando alguien diga, uy, juego esto y esto y esto, Vaya a verlo. es muy buena carta, ¿no, Nipper? Vamos a decir que increíble, ¿no? A ver, va a generar alrededor de esta carta un mazo entero. Así que considero que sí. Uh -huh. De base es un bazo fuerte. La expansión normal Y la tercera legendaria. Que es la legendaria máquina. Vuelve Damián. No tan bestia como era. Pero está bien, ¿eh? Está bien. Es que si lo sacan tan bestia lo, lo tienen que banear. Así que mejor así. Damián, brazo perforador. Cinco, un 4-5 con asalto. Ojo, que eso, eso ya son cosas, ¿eh? Ofensiva. Inflige aquí de daño a todos los combates enemigos. Aquí es igual el número de veces que han evolucionado tus combatientes. Durante esta partida, si es, si es 5 más, encima te rezo la trapa a pe, Así que es pues ahí muy barato. Si es 7 más, puede ignorar el poder de guardia de los combates de enemigos. Así que puede ir a la carita mientras limpia. Y con la evolución, pues pega un poquito más, pero ya está, no, no hace nada especial. Bueno, pues una carta bastante, bastante decente, una limpieza que pega. Y encima, pues puede ser muy, 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 muy baratito. Puede salir por. Que pague dos papás por él, lo cual está muy bien. Fomenta un mazo de evoluciones con máquinas. Curioso. ¿Qué te parece esto? La vuelta de Damián. A ver, esta es una carta que se ve beneficiada por la primera legendaria que hemos visto, porque ella evoluciona gratis. Eh, al evolucionar, ella invoca las hadas y esas hadas eh, también evolucionan. Por lo tanto, tienes ahí muchas evoluciones que estás generando pasivamente. Y entonces, él es muy sencillo que pueda cumplir las condiciones, que son 5 y 7. Perdemos a Alicia, porque Alicia se va. Pero la otra legendaria ya de por sí tiene tres evoluciones in, in, dentro de ella. Y sin gastar uh -huh. las revoluciones re tuyas tu, tu, tu propias. Así que siempre hay otra opción de sacarlas de otro de otro, lado, de otro lugar con tus recursos normales. Y eso puede ser muy importante. Porque además te está dejando huecos de puntos de evolución para gastar para las neutrales que hemos visto antes. Sobre todo la, la neutral de coste 1. Uh -huh. eh, ella te va a generar a Alicia. Eh, entonces, a la Alicia que sale de ahí. A, a Alicia no, Lisa. Sí. Eh, eh, ella ella también tiene una acción a la ser evolucionada. La propia legendaria neutral también tiene una acción a la ser mm -hmm. evolucionada. Entonces, hay hay muchísimos recursos que se pueden sacar gracias a que tenemos a la otra legendaria. Eh, no nos los consume. Y tienen su propia amenaza en sí misma. Y ya si también eh, se puede jugar al máximo interés, que sería eso, pues cuidado porque ignorar guardia en un bicho con asalto Puede ser potente, muy muy potente Y ya si te quieres quitar de en medio Cosas que, que te molesten eh, Pues lo chocas contra un guardián Y revientas la mesa entera <laughs> Porque puede ser muy fácil que ese X Se convierta en toda la defensa De tus combatientes y rivales sí, sí, muy o sea, sí, muy Una bien. carta ten en cuenta A ver, intentan Fomentar un arquetipo de máquinas y evoluciones Para forestar A ver qué mm. se puede hacer con eso Curioso, buen bicho ¿eh? Bastante bueno si, eh, si ha evolucionado tu mazo, si más, que, si, más que lleve máquina o más lo de máquina no sé hasta qué punto es importante. Si tu mazo va de Evo, esto es, esto es muy, bueno. Muy, muy bueno. Sí, yo la de máquinas considero que no le importa en este absoluto. Aquí estamos mirando estrictamente eso. la evolución. Sí. Muy buena. Bueno, pues empezamos con las doraditas. Tipo Natura, ¿vale? La encarnación esta de la rotación 3-1 con vestida, costa 3. Última voluntad, 2 a la cara del líder. Y tu líder obtiene no habilidad. Si es la tercera vez que un amuleto aliado sale del tablero durante este turno, invoca una encarnación de la brotación y pierde este efecto. Este efecto no es acumulable. Bueno, pues aquí tenemos una carta que básicamente tenemos un 3-1 con investida y en algún momento va a sacar otro 3-1 con investida. Pero es que además ese 3-1 con investida al morir va a pegar toda la cara. Si pegamos a la cara dos veces, estamos pagando por 3, 4 a la cara. Y encima la capacidad de ir limpiando cositas, ¿vale? Es interesante. Y está bastante. bastante decente, ¿no? Sirve muy bien para una carta que son dos cartas de forest. Y daño gratis. Porque sí, daño gratis. ¿Qué te parece esta? A ver. Es, es algo que va a ser muy fácil de implementar. Porque estamos hablando de que los amuletos. Hiciste los árboles. Es muy fácil. Eh, sobre todo con la dica. Y esta también es una carta de natura, en caso de que quisiéramos hacer a, así un extra de daño. Porque la dica tiene una limita, el Su daño está limitado porque la acción eh, llega hasta un punto. Pero puede ser muy estúpido hasta qué punto llega. Y esta carta pues te permite tener dos de daño extra, que sacarás más adelante incluso otra vez. Por lo tanto, te estás ahorrando tres pps en un futuro. Que vas a... ese futuro va a venir sí o sí, porque los árboles se van a romper. Es una de las mecánicas del mazo. Y esto no deja ser como el pescado que tú invocabas con Instadez. Insta eh, un 3-2 era el pescado, este es un 3-1, más fácil de que se muera. Uh -huh. Vas a chocarlo contra cualquier cosa. Te quitarás en medio esa cosa molesta que tengas delante. Si no te la ha matado el hechizo de la Dica, la va a matar este. Y te abrirás camino para eh, la mecánica de tu mazo, que es reventar a la cara del rival con una hostia muy fuerte. Entonces, lo puedes jugar fácilmente sin preocuparte en turno 3. Y ya está fabricada la cosa. Ya, cuando llegue el turno de la dica, eh, eh, en ese turno es el donde querrás que salga él. Eh. Sí, está A lo mejor bien. juegas solo dos amuletos y tal. Todos los turnos uh -huh. dos amuletos solo para que no te, te lo saques en así un momento inesperado. Y en el momento de la dica, ¡pum! Tienes dos de daño extra. Dos y da ese es dos de daño. Sí, dos de cuidado. daño extra y que puede matar a un guardia. Está muy bien, es muy útil. ¿Mm? Sí. No se puede acumular, evidentemente, ¿no? No acumula para que no te no esté te Hombre, si No los los, los saca la dos, bueno, no. No, no, pero está bien. No, es que podrían darse situaciones incluso incómodas para ti, porque imagínate que tienes tres ahí en la reserva y te salen los tres y tienes de la mesa. Y es uh, sí. de no puedes seguir jugando a árboles. A ver, está bastante bien. Es como me recuerda a Miguel que sale del mazo, pero esto sale de, de la muerte, y luego, pero en vez de curarte, hace daño. Me parece bastante bueno, eh. Sí, y... Es incluso mejor que Miguel, porque Miguel te lo robabas y te quedabas llorando. Sí, esto sí, sí, en ese sentido es mejor. Y también, incluso para mazos más agresivos que sean estilo Castell, es muy bueno porque sí. carga Castell rápido y estás haciendo daño. Me parece una carta decente, bastante interesante. Sí, sí. sí. Y tenemos aquí la re resolución compenetrada: inflige aquí daño a todos los combatientes enemigos. X si es igual al número de cartas jugadas durante este turno, sin incluirla. Y si aquí es 4 más, te restaura un punto de bo. Un área, ¿no? Un área bastante. Bastante fuerte no es tipo natura vale pero bueno yeah. eh, pero es un área bastante fuerte jugar dos tres cartas pues jugar un área de cuatro por un pp puede re restaurar un punto de evolución gastando solo un pp tiene una buena capacidad para eso para un mazo defensivo para un mazo de combo que quiera aguantar no para hacer el típico turno hago un turno en el que me curo y hago cositas y termino limpiando la mesa con esto y ya el siguiente turno te mato por ejemplo no ¿Qué te parece esto? Pues para todo lo que has dicho, eh, puede servir tanto para Castel, puede servir como para la Dica, puede servir incluso para el de máquina, porque él puede ignorar los guardias, sí, pero ¿por qué no limpiar directamente la mesa del rival? Y, y el proceso de recuperar un punto de evolución para hacer más daño todavía con la evolución. Entonces, ya decía antes de que iba a ser sencillo poder evolucionar las cosas para poder sacarle partida a Damián con esto incluso más todavía, porque es un recuperador de punto de evolución. No, no es ninguna chorrada. Y estamos diciendo de que si rompas un punto de evolución, está haciendo un área de 4 por 1. Por uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tiempos aquellos en los que las áreas de 2 de daño costaban 4? Vale, vale, o sea, vale, vale. ¿Te acuerdas del sol negro? Pues vale. esto es el, el día siguiente soleado. ¿Cómo va a cambiar el juego, eh? Joder, y puede tanto. que ni se juegue ¿eh? y puede que ni se juegue esta carta con ¿eh? un área gigante por No si está petado ahora mismo de cartas buenas a lo mejor esta no porque es una carta de respuesta antes de la circunstancia en la que tú no tienes el control de la partida mm. entonces eh, depende mucho de eso si es tú tienes la capacidad de ir a lo que esperas que vayas con la dica que es presión presión y te reviento en la cara pues a lo mejor no, no es necesaria meterla en los mazos mm -hmm. interesante muy buen ramo vale un buenísimo realmente muy bueno Sí. Y viene aquí la híbrida cosechadora 2-2. Con preludio te da un árbol. Ella es tipo Natura, eso es importante. Y con evolución te da un árbol, pero vale cero. Y aquí ya empezamos con la guarrada. Sí. ¿Qué te parece ya lo, esto? La generadora. Sí, tenemos que perder una evolución para hacer un árbol por cero. ¿Eso, ¿eso qué te parece a ti? Me parece un pago perfecto. Porque la dica no gasta puntos de evolución. Así que te da igual. Tú gastas las evoluciones en todo menos en la dica. Así que te da igual Donde, donde vayan surgiendo. Y si algún día te hacen falta de verdad, métes el otro hechizo y ya está. sí ese hechizo también te da un punto de evolución. Pero esta es un, este es un tragapuntos de evolución que increíble. Esta tía. Esta, esta es de oh, tengo un fuego fatuo en forma de árbol. Perfecto, todo lo que necesitaba. Ahora. Literal. Eh, muy buena. To todo lo que sean cartas por cero. Y estamos bien. A ver, es viendo la dica, todo lo que ponga carta por cero va a ser un una carta buena para Simazo. Porque es, es más daño. Es sí. más daño y ya está. Y aquí lo que yo decía: carta Natura por uno. Invoca un árbol preciado de tierra. Si ya has jugado dos o más cartas durante este turno, te curadas de defensa a tu líder. ¿Qué otra carta? En la que vamos. Con nuestra mecánica de árboles mientras nos vamos curando, ¿no? Carta sencilla, ¿qué te parece? Pues muy sencilla, en verdad. Eh, lo bueno es que es una carta de natura. Eh, hace la misma acción que si fuera directamente el árbol. Si te paras a pensarlo. Solo es que tiene la opción árbol, esa de sí, te... sí, sí. Pero tiene la opción de. No, es que también puedo curar si se dan circunstancias. Vale lo compro entonces te, te compro que seas una carta distinta a un árbol per se y tal cual uh -huh. entonces es eso es un árbol un árbol que te lo puedes eh, te lo generas de otra forma directamente sobre la mesa pero que no tienes que jugarlo tú no depende del tema de no es que tengo que jugarlo a lo mejor no puedo jugar amuletos quién sabe si algún día no va a salir más cartas ya pero imagínate eh, no tiene sentido distinguirla es un árbol y hasta con una opción de poder curarte que no está nada mal y es muy fácil de activar. Son dos cartas. Ya está. los sea, árboles antes. Esto, viene bien un hechizo, por si tu mazo queréis tirar hechizos, absorbe cosas, cartas diferentes. El mazo de control y cositas. Y viene muy bien que sean cartas sí. diferentes que hagan mismas cosas. ¿eh? Eso siempre tiene un poquito de utilidad extra. Sí, por supuesto. Y tenemos el abrazo cariñoso. hay buen abrazito, coste dos. Absorbe cartas fuertes, la que queramos, pero tiene que esa ser fuerte. Es máquina y natura y ahora, agregue de tu mazo a tu mano un combatiente de natura al azar. Si has aplicado solución a esta carta, agrega un árbol preciado de natura a tu mano. Y cuesta cero, pero esto que es, no mereces más cartas de cero. Pero porque lo haces tan fácil, pues es que te dan ya el mazo hecho. ¿Qué te parece ya. esto, tío? ¿Qué te parece esto? Pues... El problema que tenía la otra es de que tienes que evolucionarla. Yendo primero... Hasta turno 5 no la evolucionas para conseguir el árbol de coste cero. Si vas primero, absorbes a la otra. <laughs> y dices, voy a tener ese árbol, me da igual, lo tengo. A ver, no, no la absorberías a ella, porque en turno 5 la jugarías a ella, conseguirías el árbol, y ya en turno 6 matarías con la dica. Pero que te puedes comer cualquier cosa que no sea útil para la circunstancia de la partida. Y estás robando cartas, en la cual puedes estar robándote a la dica. <laughs> o sea. No hay, no hay nada malo con estas cartas, son todas buenas. Es una, una carta que estás ahí, disfrutándola de ella. También es carta de máquina, en caso de que quisieras, porque piensa esto: uh -huh. tú absorbes cualquier mierda que tengas ahí, la juegas con la deca en la mesa, y te ha costado uno. Te ha puesto otra carta de natura en la mano, que sí, es un combatiente, bien. y al mismo tiempo te ha puesto el árbol. Lo que juegas el árbol y recuperas los dos pp <laughs> del coste de la carta, te ha costado cero. Con final con Exacto, la dica en la mesa. Exactamente. Está muy bien. Es ¿eh? una, una burrada. Uh -huh. Está muy bien, muy bien. A ver, ojito cada carta de cero. Y yo no sé si todavía queda alguna por ahí que genere pero que lo mismo queda alguna también. ¿eh? Que te digo yo que. Cuidadito. Pensé yo que iba a ser más complicado, pero me parece que va a ser fácil montar el mazo. Qué locura. No, sí, eh... La dica es que tiene todo lo que necesita para ir chuchuchuchuchu chu, 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 hacia, hacia la siguiente parada del tren. Tren aterrador. Por si hay un 2-5, cuando entra en juego se si algún árbol, preciada de una tierra, añade en juego, evoluciona. Preludio invoca un tren aterrador. Última voluntad, te da un árbol. Bueno, una carta que te da una copia, tiene guardia, la evolución... Me, no sé, para mazo de agua así... Aquí ya empezamos a ver la carta que no tiene nada que ver, sigue siendo natura. caen árboles, pero cuesta 6, tío. ¿Te parece? ¿Le ve algo positivo a esto? Yo es que veo un poquito... Puff. A ver, viendo todos los recursos que tiene la Dica para funcionar, no es ni por asomo necesaria. A lo mejor algún jugador principiante que sí que le cueste y quiera tener muchos más recursos para hacer el turno de la Dica más rápido y potente y todo lo que quieras, o porque quiera llegar al turno en el que quieras jugar dos ladicas en turno 10, se puede llegar a comprar, porque te estás generando dos árboles de estos. Pero aún así, no. Porque, sí. vale, tienes un árbol en la mesa y te está sacando dos, cuatro, siete evolucionados con tal. Para las evoluciones que decía antes de damián puede, pero eso puede muy, muy flojo y con poco sí, entusiasmo. Sí, sí, o sea, sería eh, estoy jugando alrededor de Damián, pero al mismo tiempo quiero jugar alrededor de la Dika. Vete no. eh, be este, a la, are la arena, Este, la arena a jugar este forestal está, está hecho a partir de las ideas claras. Entonces, esta carta no está hecha para este forestal. Gran de carta de arena, gente. El, Gran Gran carta are la el la espíritu es sí. ahí. Gran carta de arena. Ahí está, ahí está. <laughs> espíritu del verdegal Gal. 1-1-1, coste 1. Es un combatiente natural que cuesta 1. Muy bueno. Uh -huh. Pero los dios, si ha jugado ha dado más cartas durante este turno, si incluye esta carta, tiene más de 1 más 0 y poder de investida. Última voluntad, invoca un árbol empezado en la tierra. Esto es ya como un árbol, pero en forma de bicho, básicamente. Y encima, si hemos jugado carta antes, la podemos estrellar. Y se acaba ese árbol directamente. Lo cual está bastante, bastante bien, ¿eh? Poder sacar una embestida y graciosa y matar algo mientras seguimos robando. Cuesta uno, así que tiene buena sinergia con la Dica. ¿Qué te parece esta, este bichito? A ver, está bien. Siempre y cuando no quieras eh, centrar el tiro, me refiero. La carta que vimos antes, que te busca combatiente natura aleatorio. Eh, si tus generadores de, de árboles no son combatientes, exceptuando uh -huh. la que te lo pone de coste cero, a lo mejor no lo quieres incorporar. Porque claro. te estaría viciando la opción. Uh -huh. eh, entonces, depende mucho de si, si quieres tener muchos que generen árboles. ¿O quieres tener solo los, los contados y que quieras para tu combo? Entonces ahí está la decisión que veo yo. Mm, sin esa decisión de limitar las opciones para que ese hechizo te robe estrictamente lo que quieres, esta carta es muy útil, como tú bien has dicho. Coste 1, está en la mesa, es 1-1, molestando. Y cuando se muere, oh, pues un árbol gratis que uh -huh. ha surgido. Pero si quieres limitar tus opciones para que ese hechizo robe lo que quieres de verdad, a lo mejor esta carta no te la pensarías en incorporar ¿no? sí porque te... Esa es la decisión. Sí, a ver, normalmente ese tipo de carta que te fastidia la sinergias se sacan del mazo. Sí, sí, sí. Si, si en ese mazo solo quieres robar, si la única, el único combate de natura que quiere el mazo en la dica, se va a dejar solo la dica. Y es muy posible que pase eso. Porque es muchísimo más consistente, ¿no? Robarla. Uh -huh. Totalmente. Bueno. A ver, también dependerá eso de si es tan necesario o no el adquirir de esa forma ese recurso. Uh -huh. O puedes ir mucho más ligero a hacer las cosas. Sí, sí, sí. A ver, como bicho está bien, pero claro. Entiendo, entiendo muy bien ese punto. Interesante. Y vamos con el de Skull. Otra carta Natura, coste 4, 2-2. Cada vez que un amuleto aliado sale del tablero. Durante tu turno, inflige uno de daño a todos. A todos, ¿vale? Y encima él te da un amuleto a la manita. ¿Qué pasa? Que te cuesta 4. Pero con la evolución te restaura dos papás. Entonces podríamos llegar a hacer con esto 3-4 eh, de daño jugando amuletos y robando, lo cual no me parece muy, muy malo. ¿eh? Sí, puede ser bastante interesante. Y que solo te cuesta 2, pues tiene combinaciones interesantes. ¿Qué te parece esto, Niper Esta cartita. A ver. Es lento, porque es muy, muy lento. Pero es que, es, es que estamos hablando de lo mismo. Es circunstancial. Depende de, de si puedes dedicarle 4 pps a él más la acción que haya, venga posterior a él. Porque estamos hablando de que si juegas la dica con este, ya tienes que estar en turno 9. Y no es algo de lo que tú quieras llegar. Si quieres ir a una la dica solamente. No, re realmente no tanto. Recuperando dos papés. Daría 7 papés. Bueno, sí, tengo una mapa. Porque... Ya, pero tienes que gastar 9 para jugarle. Mm -hmm. Pues la dica la juegas y después lo juegas a él. O sea, 9. Después al evolucionarle a este y ah, ya claro. te recuperas los dos pp. No, no, claro, no puedo hacerlo al revés, claro. Exacto, te limita mucho. No bueno, se tema puede, de si la puede de turno. hacerlo al revés, ¿no? ¿Por qué ¿no? Ya, pero no recuperarías con la dica el pp. Ya, 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 ya. O sea, de todas formas, siempre basta estar limitado para turno 7. Para turno 8. Sí, o, Sí, o sí por lo menos 8. Por lo menos turno 8, sí. sí. entonces no lo veo tan, tan útil. Eh, a lo mejor alguien le encuentra hueco, pero a mí no me convence. Aún así. Es a, bueno, ver, a ver, en turno 7, si tiene un árbol por 0, puede jugar esto, evolucionarlo, juego la dica por 5, meto el árbol por 0. Y ya juego árboles, ¿no? Sí. No podría hacer eso, por ejemplo. Sí, sí que puedes. Y no sé si te mato, pero si matas 4 o 5 cartas o 6, el daño que hacen los árboles más el daño de la dica puede ser bastante daño, ¿eh? No sé si merece la pena, pero. ¿Puedo? Yo creo que no merece la pena. Hay demasiadas cosas de por medio como para pensar en esta, la verdad. Pero. Tiene utilidad, sí, es innegable, tiene su utilidad, Pero aún así, yo no lo priorizaría sobre otras cartas que hay. Uh -huh. Interesante. Vale. Carta curiosa, ¿eh? Eh, poder pegar, jugar 6-7 cartas por turno y meter todo ese daño No está mal No está mal Por ahí Lo mismo no se juega Soledad del pasado, carta natura, hechizo, asorción de, de carta de clase forestal <coughs> Destruye un árbol preciado en la tierra e inflige 5 de daño a un combatiente enemigo Si has aplicado asorción a esta carta Inflige 2 de daño al líder enemigo y restaura un PP, si sí, esto al final va a ser una carta que cuesta un PP, rompemos un árbol, hacemos daño y podemos llegar a hacer daño a la cara. Y es carta natura, así que también tiene sinergia con la dica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece esta? A ver, esta carta sé que está muy bien, sobre todo para finalizar eh, la curva de árboles que estás jugando con la dica. Porque recordemos que destruye un árbol, por lo tanto uh -huh. si juegas otro árbol no se destruiría, Cierto. Eh, entraría. Entonces sería para finiquitar. Finiquitar quitar, fin quitar para hacer el daño al combatiente que de verdad te interesa matar, porque aquí no es aleatorio el daño, tú escoges a quién va los cinco de daño esos uh -huh. y siempre le vas a fusionar cualquier mierda, por, por cualquiera, por, cualquier porquería se la fusionas y ya está. Y piensa que eso te recupera un PP. Y es natura, por lo tanto te costaría cero en ese sentido. Podrías seguir después de jugar el hechizo de la dica y, y otra cosa. Eh, siempre había esa opción extra. Entonces, es para eso, para finiquitar el, el combo de árboles, eh, abrirte el hueco que necesitas, ya asegurándote de que va donde tú que necesitas que vaya. Y ganas dos de daño extra, que no está mal. Ya hemos visto antes que ese dos de daño extra se podía ganar con otros sitios y era siempre bien recibido. Entonces. Aquí mm, entra directamente con la misma sinergia y, y sobre todo el tema ese de abrirte el hueco que de verdad te importa, que eso es algo muy muy importante y cinco de daño va a abrirte el hueco uh -huh. y un poquito más de daño a la cara que tampoco está mal. Bien. ¿Sí? Curioso, al final son cartas de uno, pues está balado pero recupera uno y te da mucha versatilidad. Bueno, te da mucha versatilidad o te da directamente el mazo para hacer. El mazo de la dica te lo han dado casi íntegro. Es que en está esta casi hecho entero, tío. Bueno, antes de pasar a la siguiente clase, vamos a hacer eso que, que dijimos y, y aquí tenemos el vídeo de Shiro que lo voy a pausar, ¿vale? Um, yo lo recomendé antes, se ve entero, no se ve entero? espérate. A ver, si se ve todo el mazo. Bueno, podemos parir para abajo. Voy a, quitar, voy a quitar mi cámara. Que estoy tapando. Cámara. Ah, así se ve. Vale. Pues, para ver un poquito más o menos. Eh, él ha montado un mazo de, de la dica ¿Vale? Ha metido Viridia Magna. Ha metido un montón de generadores. Ha metido Lili. Y las cartas, básicamente... Bouncers y las cartas que generan, ¿no? En lo que veo yo que ha metido. Sí, mira, por ejemplo, él sí que ha incorporado en su mazo la carta de coste 1. ¿Le parece Que te genera sí, el árbol en forma de combatiente. Le parece buena. Y la habilidad. Pero uh -huh. también fíjate de que es, es un mazo de estos para molestar a la mesa del rival. Tenemos a Mae, tenemos a Lily. Eh, a ver, Lily va a entrar siempre porque es una cartaza que flipas. Pero todo lo demás que genere en Natura lo ha ido a potenciar al, al 100% en esta selección del mazo todo genera natura es que está el desierto o sea... vale hasta que se vea su cara que me está acordando la cara y digo me parece poca vergüenza ahí podrías poner tu cámara creo eh, taparía solo la cara de las cartas superiores pero el nombre se vería da igual da igual luego la pongo no pasa nada gente luego pongo la cámara cuando se moviendo las cartas pues ya está esto es para que tengáis una idea pero sí, es básicamente lo que hemos hablado, ¿no? Cartas de... para aprovechar los árboles y la Dica. No creo que sean muy, muy diferentes los mazos. Bueno, vamos a... Ya, y si queréis innovar y jugar algo raro, pues también en la otra legendaria. Pero la Dica yo la veo muy, muy fuerte. Se <laughs> harán cosas. No os preocupéis, se harán cosas. No... Hay cosas para innovar, ¿eh? No... no... No todo es... Porque, evidentemente... Han, han dejado cosas muy claras a ellos, pero luego hay cosas que no se han dado cuenta, seguro cuando saca las cartas. Y con las cartas que tenemos, pues ¿Pero? algo saldrá. Yo lo, eh, estoy más que seguro. Pues vamos con Imperial. Y empezamos con Guerrero 1-1-1 con golpe de tal. Que si evoluciona otra, le evoluciona también. Se copia, ¿no? Y se pues evoluciona. Ofensiva. Sin número de bases que han evolucionado tus combatiente durante esta partida. 5 más, tu líder. Y este combatiente. Muy interesante lo de tu líder. Ganamos, uh -huh. gana un escudo. Así que él sobrevivirá al trade. Y tu líder, pues. Puede evitar muchísimo daño. O poco daño, depende del mazo. Pero está ahí. Estamos pagando un PP, ¿eh? Eso sí, tenemos que enfocar nuestro mazo en evoluciones. ¿Qué te parece esto A ver, en la veo, eh, sobre todo eh, me, me parece gracioso, entre comillas, el tema de que hace una sinergia que flipas con. Con Urias. Urias lo quieres evolucionar. Eh, vas a generártelo. Ella estará en la mesa. Urias, alguna acción de las que hace te hace daño antes de que adquieras el escudo que te, que te evita que el daño te lo hagas a ti mismo. Entonces, si estás muy desesperado en una circunstancia de que tu rival te ha dejado uno de vida, que es una forma de matar a todos los vampíricos que se tienen que hacer daño a sí mismos, <laughs> le dejas a uno de vida y se matan solo, pues con esto podrías incluso salir de ese atolladero. Pero estoy imperial. Estoy imperial. ¿Ah? ah, coño, vale, vale. Eh... Y está diciendo Urias, porque. Tal, tal está dejando, te digo, a lo mejor esto para no perder contra Urias, lo que iba a decir, venir, pero no, 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 imperial, no, imperial. no. Me, me, me... Corramos un estúpido velo, muy, muy estúpido. <laughs> eh, estoy un velo. Evoluciona en imperial, ¿qué te parece? Sí. ¿Crees que es decente imperial que evolucionas? A ver, si es imperial, cualquier escudo que te proteja es vida. Pura y dura, vida. O sea, un 1-1, evolución gratis. Y aún encima tiene. Eso que has dicho, sobrevive a los, trae, a los trades. Y mm. tiene golpe letal. ¿Qué más quieres? Nah, muy y bueno. Imperial. Mm. Y evoluciona muy bien. para muy barato, es la hostia. Evoluciona muy barato, además. Sí. Solo para unos... vehículos esto es la hostia. Si otro combatiente evoluciona, fíjate tú. Que es sí. fácil. ¿Y esto puede ser muy fácil con Erika. ¿Con... Erika, por ejemplo, ¿Con Erika, Erika sí, ¿sí? con Erika combina perfectamente. Y Erika quieres que pase. Con Erika va perfecto. <laughs> bueno, pues puedes hacer Erika la juegas, después juegas a este y evolucionas a, sí, sí, a... Erika y ya está. No, está. está perfecto. Sí, sí, tiene una interacción muy buena. Y va que vuelve, comandante de natura, tiene guardia, si llevas más cartas aliadas han salido del tablero, evoluciona. Y cuando evoluciona un gana salto Y una habilidad cada vez que un árbol preciado en la tierra le ha destruido, agrega un centellón de la espada a tu mano. Solo una vez por turno. Pero bueno, podemos ir generando la, los zantallados y los vamos coleccionando. ¿Por qué digo eso? Porque el centellón dice, con combatiente de natura ganamos uno más 1. Pero si 20 o más cartas aliadas han salido del tablero, obtienen más 2 más 2. En fin, si nosotros vamos coleccionando centellón, jugamos nuestro natura preferido, si es Bailon encima pega de dos a un combatiente enemigo, y le vamos a meter una leche ¡Wow! enorme, una leche enorme Porque cada cosita de estas de de esta es un más 2, ¿eh? Así que trae de esto un más 6 Ojo, ¿eh? Y tenemos mucho asalto ¿Qué te parece esto? Otro asaltito <laughs> Para Imperial A ver, el mazo de Imperial va a, va a ir alrededor de valion Porque Es una, una carta que te está generando de una forma estupidísima, que a lo mejor lo difícil será la gestión de mano. <laughs> Porque cada árbol que rompas roba y, ya, y te genera un Luminous Blade de estos. Que a lo mejor nos tienes que tirar por tirarlos. <laughs> Pero en el momento en que tengas eh, un bicho que sobreviva en la mesa, le vas a empezar a meter esteroides como si no hubiera un mañana. Es de me quedo un 1-1, uno, uno, que nadie quiere. Vale, pues toma. Por coste cero, más dos más dos, más dos, más dos, más dos, más dos, más dos, hasta el infinito y más allá. Y es de Dios mío. pero qué locura es esta. Totalmente. Por cierto, curiosa interacción entre Erika y los árboles, ¿no? Que se va bufando cada vez que va rompiendo un árbol también. <laughs> Muy estúpido todo, gente. Pero, es que no lo había pensado no. hasta ahora. Digo, tío que verdad que como entra un amuleto, ella también. ¿Los árboles tiene... también contaban para ella? Ella es cualquier cosa que entre en mesa. Cualquiera. El amuleto le daba bono. Ya, pero su amuleto era una cosa especial. Así que, mira, te lo enseño. A ver, a ver, porque no me acuerdo yo de ella del todo. Obtiene... Cada vez que otra carta aliada entra en juego. ¿Vale? Oh, Dios mío, qué estupidez es que, más Es guarda. que no había caído. Pero cuando he visto el Bailion y he pensado en los árboles, digo, claro, es que Erika... Erika se beneficia también de los árboles. Que... Que, menos mal que no es natural por lo menos tienes que meter otro bicho pero bueno dios imperial no, menos mal que no menos mal que los hechizos estos no cuentan que eso es lo más preocupante te imaginas Ganar a más uno por cada hechizo y, y, y aparte ganar en los más dos que da por porcentaje del propio hechizo no 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 puta pues que eso solo en natura para bueno bueno y estamos haciendo el análisis. Yo, yo solo digo que estamos haciendo el análisis. Ni siquiera estamos probando cartas ni nada. Bueno, Bailón es muy buena. Y va a ser increíble. Sí. Y vamos con varón Hay que poner aquí... Asalto. Asalto. Por cuatro entre 3 con Asalto, Soldado, agrega un disparo de la Revolucionaria a tu mano. Dicha carta obtiene habilidad al final de tu turno. Descarta esta carta de tu mano. Si tenemos punto de evolución, no te da uno, te da dos. ¿Vale? El disparo es muy curioso. Lo puedes jugar y hacer cuatro o descartarlo. Como hemos, de, como hemos leído. Y en vez de hacer daño, te cura. ¿Vale? Que te puede. Si tienes dos, te puedes curar cuatro. Nada mal. ¿Vale? Luego ya tiene asalto, pega su, a su la cara lo que quieras con ellos dos, como un Y si metes la evolución, encima sacas Val este, que ayuda un montón en mecánica de evoluciones. Porque cuando se le monta a alguien evoluciona y cuando muere el coche, el, t el piloto sale disparado y evoluciona también, ¿vale? Así que básicamente <laughs> son dos evoluciones por una sola carta que ha sacado con otra evolución en sí. Solo cuando Bunny Baron Evo ya son tres evos. Son tres solo una sí. carta, ¿eh? Ojito. ¿Qué te parece esto? A ver, no está mal, no está mal, pero... Es que con el volumen de velocidad que quieres ir con, con, con Imperial en esta expansión, puede que sea hasta muy caro esta carta. O sea, coste 4 en el Imperial que esperamos para esta expansión, es como si costara 9. <laughs> o sea, es carísimo comparado con lo que tú quieres jugar en, esta, en este mazo. No sé yo si llega a entrar, pero es que. Hace cositas interesantes, porque el tener asalto siempre está bien. Siempre, uh -huh. siempre está bien. Eh, que digan lo contrario, miente. Y el tema de que pueda evolucionar eh, tanto esta carta y sacar cosas. que eh, lo, lo curioso es el tema de que tienen que evolucionar para generar al, bar, al, al coche. Sí. El coche <laughs> Entonces, además sale el siguiente antes, antes turno, no ¿eh? No, este turno sale el siguiente turno. Exacto. Eh, antes no era así. Y el coche quieras que no te limita algunas cosas, porque tú juegas algo y se te monta en el coche y dices, Es que no quería que pasara eso. Entonces, eh, No sé hasta qué punto. Yo creo que no va a entrar por el hecho de que te limita el siguiente turno con el con el coche, porque a lo mejor quieres hacer tus cosas y no que se suban al coche. Eh, su abuela no se suba al coche. Entonces yo creo que más que nada por el control y la agresividad estúpida que quieres tener en esta expansión, eh, la dejarás como una segunda opción esta carta. Pero es muy buena. Sí, muy buena. Me gusta la capacidad, el hechizo que te lo da, que te sirve para limpiar o para curarte. Sí, dependiendo de lo que te interese más. Me gusta eso. Me, 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 y el concepto sí. del coche me parece muy bueno. Pero bueno. Otro asalto más. Vamos a ver si se juega o no. Como hay tanto, claro, al final elige los, los mejores, ¿no? Ya claro. Vamos con REWARD, también una carta super icónica increíble REWARD 1-4, tiene guardia, comandante Obtiene poder de emboscada hasta el final del turno del oponente ¿Vale? Tiene emboscada, no os preocupéis Si el número de veces que han evolucionado tus combatientes evolucionar ¿Y qué pasa cuando evoluciona? Pues esto Este chisito 3 de daño a todos los combatientes enemigos Si el número de veces que han evolucionado tus combatientes Es 7, número alto Trae a la cara. No está mal. Sigue, no, no deja de ser un área de 3 por 1. Y luego puedes pegar a la cara. Y evidentemente, Reward, como tiene emboscada, si el puede el siguiente turno, él pegar a la cara. Si le tiene que limpiar, pues jugará su hechizo. ¿no? Una carta que bastante molesta. Luego, después de pegar, tiene guardia, así que tiene que eliminarla. Muy, muy molesta, la verdad. Y necesitamos muchas evoluciones para sacarles todo el partido. Pero sigue siendo una carta molesta siempre. ¿Qué te parece, Reward? Eh, es que depende enteramente de que tengas el mazo encarado a tener evoluciones. Y no es ni por eso no tan bueno como el Kaimechu. Kaimechu era mucho mejor que este de Reward. Y ese incluso llegó a no tener tanto uso, por razones obvias, porque tardabas mucho en activarlo, tardabas mucho en sacarle el partido de verdad que querías. Y eso que puedes jugarlo por jugarlo, mismo coste, y ya surgiría más adelante gratis, y a lo mejor, pues de velocidad de sí, no, no. Y era para vínculo incluso, te proporciona dos de vínculo, este no. Entonces, en ese sentido, considero que es de baja prioridad, este bicho. ¿Puede hacer mucho daño? Sí. Pero depende enteramente de que el mazo esté alrededor de la mecánica de evoluciones y uh -huh. te permiten jugarlo. Entonces ahí es donde veo yo que puede flaquear. Y insistiendo Castell, al fin y al cabo, este tipo de mecánicas es complicado pensar que, que te las dejarán jugar. Vale. Yo creo que están enfocando mucho en esa mecánica. Me parecen bastante cartas buenas las la evoluciones. Y lo que pasa es que creo que es un mazo que. Tenemos un vínculo, pero no tenemos un mazo de evoluciones de Imperial desde hace tiempo, así que tendría que romper el esquema, ¿no? Y ser un mazo que realmente sea bueno. Y estamos viendo ya que hay un mazo de puro asalto que te parte la cabeza y es difícil competir contra eso. Pero bueno, no me parece mal la carta. Y tal, el Espadazo Impetuoso. Esta carta es muy interesante. la carta imperiales. Si no hace nada, ya invoca dos Caballeros de Acero, que está bastante bien, doble 2 por 3 Ojo, me parece muy bueno. Ahora, si has absorbido una, eh, te invoca un árbol, así que normalmente supongo que quieras absorber una para hacer tus cositas de árboles con tu cositas de baile. Si es 2, 5 de daño. Y si es 3, invoca dos zorritos en vez de los caballeros. Que puede que en algún momento nos vengan bien, porque los, los zorros cumplen dos funciones. Una es un 1-1 uno -uno con asalto, ¿vale? Eso sí que cumple la función de pegar a la cara. Y la otra. Cumple la función de danos robo, porque cuando mueren salen arbolitos. Así que es bastante interesante. El espadazo este impetuoso. Mmm, carta que genera vínculo. Puede venir muy bien para acelerar esto de los árboles. ¿Qué te parece a ti? A ver, yo lo veo que es una carta muy buena para eh, hacer combo con el con el vínculo secundario de la evolución de Erika. Porque Erika, el, el adquirir el amuleto es preludio. Pero uh -huh. la evolución, eh, eh, hasta el momento que evolucionas, no te chequea eso. Entonces tú puedes jugar a Erika, puedes jugar este hechizo encima, general los dos bichos, tienes el vínculo que necesitabas, evolucionas a Erika, los bichos ganan el, el extra, uh -huh. y después los estampas, tienes dos amuletos más que entran en la mesa, por lo son más bufos para Erika, uh -huh. y sacarle el partido máximo, en caso wow. de que no quieras pegar con ellos. Entonces... Eh, Erika siempre va a ganar ese, esa potencia aunque tenga gente delante porque puede estampar a estos dos bichos y la potencia que esos bichos no están aportando a la batalla, la aportan después con los amuletos, así que seguiría salgándole partido a Erika en ese sentido es muy interesante porque encima el bicho en natura le puede a lo mejor estallar solo uno y dejar el otro vivo y meterle las bufas de Bailion, ya te da un poquito de versatilidad ¿no? de flexibilidad lo que sí. quiero decir a ver, una preocupación que tengo es el tema de meter tantos árboles ahora pensando con Erika en mi cabeza. Es porque tú quieres muchos huecos con Erika para sacar el máximo partido. Entonces... Bueno, mmm... creo, que un, creo, que un, creo que el hueco del árbol no es tan preocupante, ¿eh? Creo yo, ¿eh? A ver, es que Erika también recuerda que también ella hacía mesa. Sí, 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 Entonces... con un amuleto y tal, sí, sí, sí. pero vale. Pero creo que es muy bueno. Pues creo que. Oh, y el hechizo que tiene ella que también genera combatientes. Sí. Bueno. Entonces, no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto, pero es una carta que. Lo bueno también es que, como tenemos muchísimo robo, también te puedes devorar la cosa que no quieras en la mano y uh -huh. sacar otro, otra forma de partido a esto. Y por coste 3, tener dos bichos que te proporcionan el robo cuando mueran, pues ese, ese esa. Esa trade que estás haciendo en ese sentido. Me no está inter... mal. Me parece muy interesante, ¿eh? Todas toda estas mecánicas. Y vamos. E Erika la tenemos en nuestras pesadillas y creo que va a volver esa pesadilla, ¿eh? De no. Me <laughs> sí. mata matado. Creo que va a volver. Tiene pinta. Uy, Lili, esta carta, esta, esta expansión va a ser la mejor carta de, de todas. Con eso. Claro, Que estoy diciendo todo el tiempo lo de Erika, pero puede que incluso no entre en el mazo la otra carta. Y vamos a claramente a Bailey. Y esta carta con sí, sí, Bileon. Sí, sí. Con yo el esta eh. carta va mucho mejor que con Erika, creo yo. yo. Pues yo básicamente yo creo... porque los huecos. Los huecos no me convencen con la Erika. Pero yo, pero yo creo que entra, ¿eh? Yo creo que sí que entra. Mm. Yo estoy a, a favor de eso. Guerrera Bestia Briosa. Por 4 un 4 4 Tienen vestida, soldado natura. Si cinco más carta aliada han salido del tablero durante esta partida. restaurado defensa. Y dos PPS. Así que nos costaría realmente dos. Si sí, 5 más cartas le dan 6 de tablero, lo cual es bastante fácil, ¿no? Coste 4. Última voluntad, te da un arbolito. no Pues, bicho bastante pesado. Puede limpiar la mesa. Te cura vida. Y vamos generando. Y vamos robando, no sé. A ver, si pagas dos pepes por un 4-4 que te cura 2 de vida. Y al morir te da un árbol, no suena mal, ¿no? ¿A ti qué te parece? A ver, es, yo creo que está bien. Yo creo que está bien, porque siempre vas a jugar alrededor de que te cueste dos Y que te cueste dos, al final, como tienes un bicho con cuatro de ataque, está abriendo un hueco uh, para lo que tú quieres de verdad hacer el hueco ese. Y si centramos que el mazo está todo para que Baelion sea el que gane, al final tienes que conseguir ese hueco de alguna forma. Mm -hmm. Y esto es una opción una relativamente sencilla y barata para hacerlo. Así que no lo veo mal. Y hay también hay, hay cartas que tienen otras expansiones que también pueden ayudarla a ella. Y e incluso para el propio vínculo. Estamos metiendo un bicho fuerte que no tiene un impacto muy grande a la hora de que puedas seguir jugando cartas el mismo turno y seguir avanzando en el vínculo. Entonces, yo creo que no hay ninguna cosa negativa como para decir que no la metes. Bueno, es que parece la carta típica que lo mismo se corta, ¿no? Pero bueno, luego veremos. Que como, ta, como hay tan poquita, no es tan fácil decir esto, lo quito. Pero es que muchas veces dice, bueno, ¿y qué mete? ¿No? Lo... Que mete una carta no natura <laughs> Élite yeah. de espada radiante. Por si encuentras tres comandante. Cada vez que un combatiente soldado aliado entra en juego, restaura una defensa a tu unidad. Él ya te invoca dos combatientes, que son dos, tres guardias, ¿vale? Así que ya te cura dos. Si tienes más puntos de evolución restante que el oponente, dichos combatientes evoluciona. Bueno, esta es muy parecida, pero es que... La antigua costaba dos y era <laughs> pff, muchísimo más barato. Esto es muchísimo más caro y te va a curar dos. No creo que bajen mucho más combatientes. Al final no es para tanto. A mí no me, a mí no me entusiasma esto. ¿eh? Me gustaba más la antigua. ¿Qué te parece esto? A la antigua es que era mucho más de ganar la presión eh, yendo primero, por ejemplo, cualquier esfuerzo que hubiera dicho tu rival si iba al garete con la, con la otra versión esta es una carta reactiva y la reacción no es aquello que tú quieres cuando tu mazo es ultra agresivo, unga bunga así que y, y piensa, cuesta 5 todo, todo lo que empiece a costar más allá de 4, todo, todo lo que sea más caro que Baelion, eh, hay que compararlo con Baelion en este mazo entonces yo no contaría con este tipo de cartas en ese sentido no, no me gusta a mí tampoco recuerda de Crepúsculo una buena carta un combatiente con combate de emboscada. Activo, al azar, evoluciona. <laughs> esto evoluciona Reward. <laughs> no, bueno, y cualquier emboscada. Pero, pero es parecido, ¿no? Esta carta tiene interacción con Reward, no me acuerdo, pero también tiene interacción con Reward. Eh, bueno, por uno roba una carta y evolucionamos una emboscada. Si la tenemos. ¿Qué te parece esto? Aparte de evolucionar. No me gusta nada. Es mala. ¿Hay alguna es mala que piensas... se juegue? ¿Realmente? A ver, hay otra emboscada, pero evoluciona solo. O sea, por <laughs> proporciona un hechizo que le hace evolucionar gratis y te da otro bicho. O sea, es y verdad, no se juega. Es verdad. Entonces, esta carta no tiene sentido. Eh, no, es, es para, esta carta es para aquellos que no han jugado bien al reward. <laughs> Básicamente. Si has jugado bueno, mal al reward, tienes carta. que llegar a 5 evoluciones para que evolucione el reward solo, ¿eh? Si no, no evoluciona solo. No puede evolucionar. Ah, por eso. Puedes jugar al... Sí, esto más Rigwar al 4, pero... Yo qué sé. Muy forzada, ¿no? Yo lo veo mal. ¿Y por un roba una carta? Yo creo que no, en Impedial. En otra clase quizás, pero en Impedial no, ¿no? Existiendo los árboles no te hace falta. No, no tiene sentido. En otra también gana Emboscada, sí, Riguard gana Emboscada. Lo que muy diciendo. Luego, Quebrantador. Otro Natura. Por 2-3-1 con investida. Invoca un, per un árbol percibido en la tierra. Si 5 más cartas aliadas han salido del tablero de nuestra partida, restaura un PP. ¿Ves? Esto ya es otra cosa. Porque al final estás pagando un PP que no 2. Y es bastante diferente. Eh, pega bastante parecido a la otra carta, no te cura. Pero esto es más rápido. Es básicamente al final es un 3-1 que te da un, investido, un árbol o un 1-1. Por dos o por uno. Puede que esto sí merezca la pena. Recordad que tenéis que jugar. Tienen que romperse árboles para ir generándote de los hechizos de Baileon. Si no, no, no se generan. ¿Qué te parece esto? A ver. Ah, no me termina de convencer. Uh -huh. Porque. Es, a ver, todo esto hay que pensar. Eh, Antes de eh, jugado a Baileon o no jugado a Baileon. Claro. Tiene por que tanto, ser después de Baelion, carta... no tiene sentido, claro. Exacto, y después de Baelion, en verdad, no es que te importe mucho esta mecánica, porque es un 3-1 para abrirte hueco y conseguir... Es... Básicamente es, por un tono, haces uno, de... haces 3 de daño a un combatiente, al uh -huh. que le puedes hacer daño. Uh -huh. Y poco más, en verdad, o sea, no la sustituiría por otras cartas. Tú quieres formas de robarte a quieres formas de darle de comer a Baelion? Juega árboles directamente, ¿no? Es que estoy viendo, es que estoy árboles yo. directos. Es que es mm. mejor árboles directos. Quizás... Y si te quieres abrir el hueco, tienes a la otra carta que hemos visto antes, a la tigresa esta. Uh -huh. Es mejor. Mm, la tigresa te cura. No sé, quizás, quizás no están tan malas estas cartas. Quizás, pero es que veo que el vínculo no es tan importante, ¿no? Bueno, sí para Erika. Si juega Erika, sí si que. Quiere... Ya, pero Erika es la cuestión de. Eh, ¿Vas a pensar en ella o no, no, vas a ir no. full Baelio? Porque yo creo que full Baelio es más importante. Pues no, yo tengo duda, ¿eh? Pero bueno, lo paramos mm. Y esta sí que me parece muy buena. Esta de todas me parece la nueva porque cuesta uno. Es que la anterior también La que uno. hemos visto antes. Es que claro, esta cuesta uno, pero esta tiene asalto también. El zorro empalador, el que hemos visto mm. antes, que yo creo que es el mejor. Asalto 1-1 y encima al morir te da un árbol. Esta me parece el más mejor. quiere agregar algo más? Que la hemos visto ya antes. No, esta como combatente es individual. O sea que no se ha generado. Esta carta va a entrar sí o sí. Hmm. Da igual el mazo. Da igual si es con, con señorica, Da igual eh, Valiant se va a jugar. Así que entra. Está muy bien. Y bueno, ya vamos aquí con una carta emboscada. Que tiene sin el golesito. me han metido alguna más. Un 1 con emboscada. Que si lo juega con aumento, saca un montón. saca tres. Bueno, para, para más de vínculo con mucha emboscada. Pero no lo termino yo de ver esto. No, esta es mala está en arena. <laughs> mala está en arena. Y, hay, y el hechizo este. Alianza majestuosa. Inflige 2 de daño a un en combatiente enemigo al azar. Si 10 o más cartas aliadas han salido del tablero de una cierta partida. Inflige 10 en vez de 2. Y te da un árbol. Y, y, y siempre invoca un árbol preciado de la tierra. Lo cual está bastante bien. ¿eh? Un árbol por un PP Que hace daño. En principio es mejor que un árbol, ¿no? ¿Qué te parece? está entra segura. Sí, no. Ya, eh, vas a ser, en el momento que tú quieras ganar, vas a tener cumplido el tema de que le caiga un rayo a un bicho de 10 por coste 1. Sí, sí, no es, no, no es, no es mal golpe. Wow. Y piensa que va a entrar un árbol en la mesa, así que es otro hechizo más que le das a Baileon a tu mano en uh -huh. el momento que lo juegas, que siempre mente. puede que quieras tener un hechizo más generado en el turno en el que juegas a Baileon para ganar uh -huh. la partida, así que eh, esta carta es esencial. <laughs> Interesante. ¿Con Evo han dicho algo? De esto? Nada, que leí un comentario de que el coste uno se va a llevar solo por la Evo. es no especial con la Evo. Es con aumento cuando clona, no con la Evo, gente. Alianza majestuosa. Bueno, pues vamos a ver. Aquí Hichiro que ha planteado para, para Imperial. Para que Ahí. El primer fotograma del, del mazo, creo. No, este. siendo más adelante. Ahí, mira. Vale. Ponemos esto aquí. Y... ¿Quito la cámara? ¿O se ve? Ah, no, la quito. Vale. Simplemente para echar... El, el que ha metido... Fíjate, él se si ha metido a... El zorrito. El, la de generar arbolito, Ha metido el que evoluciona solo. Ha metido a Tony para robar. Mónica. Este que es muy bueno. Y de natura es, que es eh, eso. Sí, sí que ha metido la, sí que él sí que ha metido todos, ¿eh? Es que tampoco hay tantos, tío. que tampoco hay tantos. No, y tantos. Tony, Tony, por ejemplo, mira, eh, Tony es una muy buena cosa. Uh -huh. Porque, ¿qué, ¿qué hay ahí que quieras robarte con Tony? Claro, <laughs> te robaba y León directamente, creo. Bueno, no, también y... te roba Mónica. Bueno, no, es verdad es que todos estas es son comandantes. Es te comandante. roba todas las legendarias. Sí. Pero todas son útiles. En mayor medida. Eh, no te roba... Y no lleva Erika. A... Él no lleva Erika. ¿vale? Por ejemplo, él, 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 él ha ido a lo que tú dices ah. que, que no le interesa Erika. Pero yo no sé hasta qué punto... No yo creo que es Rica. por el, el multipaso que hay que hacer. Que a lo mejor es molesto en ese sentido. No lo sé. No lo sé. Quizás es lento al final tener que generarla y luego jugarla y luego cargar el vínculo. Porque tú estás jugando Árbola y no tanto Combatiente. Puede hacer muchas cosas. Puedes hacer muchas cosas. A mí es que siempre que pienso en árboles me molesta el concepto de pensar en Erika por los huecos. Uh -huh. sí, vas no a perder muchas hacer. potencia con ella. Bueno. Esto sería una idea de que es lo más básico baileon y cositas natura para ir cargando tu baileon y luego pegarle a la cara con un bicho muy grande. Perfecto. <laughs> yeah. Pues vamos a la siguiente clase. Y, por ejemplo, el duelista es una carta que todavía he pensado yo en ella y, y puede estar curiosa. Esto no es. Porque es una carta que dependiendo del rival puede tener guardia o tener investida, no digo en vestido, no, en Invi y lo de recuperar dos puntos de evolución o hacer áreas, que al fin y al cabo las áreas siempre van a venir vender bien, pues puede ser una cosa que no había pensado ni en ella. Es que es una carta que como no he jugado mucho yo, yo imperial no me acordaba de Cristia. Vale, pues vamos por por único volvemos sí. pues, bueno, con una de estas típica carta ¿no? Coche súper alto y que con el Spellbus se va rebajando, ¿no? Maga del Palacio de la Rosa, muy bonita Tiene guardia, no puedes elegir el parecido efecto enemigo, así que molesto. Hay que pegarle para matarla. Si juegas una carta con poder de carga mágica, evoluciona. Así que todavía más molesto, una <laughs> estadística. Preludio, si no en combate enemigo, restaura 3 de defensa a tu líder y aplica carga mágica a, a tu mano. Interesante que no roba carta. Eso normalmente puede ser malo, pero a veces en Spellbus que robas demasiado, muchas veces era hasta bueno que hubiese alguna carta que no robe. ¿eh? Yeah. <laughs> que es curioso, pero pasaba. ¿Qué te parece esta? Bastante estadística y un, un exiliar más curación. Sí, me recuerda a Odín, pero más defensivo. ¿no? A ver, está curiosa porque todas las cartas que reducen su coste por por Spill Boost, al fin y al cabo, por carga mágica, estamos hablando de Runic costa cero, <laughs> o sea, te estás teniendo un guardián por costa cero que exilia a un combatiente enemigo y te cura, entonces, no veo el error, señoría, o sea, uh -huh. siempre va a cumplir una función, eh, mete también... Eh, puede hacer el tema de las cargas mágicas, eh, con, evoluciona, eh, puedes jugar otras cosas alrededor de ella y después se, que esas cosas hagan evolucionar. Eh, está ayudando otras, a otras cartas a sobrevivir, por ejemplo a Marilis, en caso de que uh -huh. quisieras que, que también haga cosillas. No sé, es, es una carta que es tan estúpidamente fácil de ser jugada en rúnico que no veo una forma de que no sea útil si tienes hechizos. Sí, está, está bastante bien. Eh, es, vamos a ir más rapidito. Eh, yo, yo ya avisé que esto va a ser largo, Fran, tío. Si tienes cosas casar, pues ya lo sepas. Yo ya avisé que esto va a ser largo. Creo que estamos yendo un, a un ritmo bueno. Pues bueno, sí. Es, mmm, esto es lo más importante es ver si se va a jugar Spellbus o no se va a jugar Spellbus. Y es una carta totalmente defensiva. A ver. A ver qué pasa con Spellbus más bien, ¿no? básicamente sí. depende, depende demasiado del de, de resto de cosas para sacarle partido al 100% y parece que todo va a ir centrado alrededor de tetra porque hombre, tetra está muy fuerte ahora veremos, y sí. ahora la ahora veremos con detallamiento y ya veremos más la evolución que tengan todas las cartas uh -huh. de alrededor de ella vale pues tenemos a tetra evidentemente aquí está por 4 en 3 4, si juegas una carta máquina evoluciona Evolución muy fácil con cualquier carta máquina. Preludio, agrega una recuperación a tu mano. Ella ya te da esto. Y si tú la quieres evolucionar, lo va a tener muy fácil. ¿Y qué pasa cuando está evolucionada? Dice, cada vez que juegas una carta máquina, activa uno de los siguientes efectos en orden. Máximo tres veces por turno, ¿eh? Que no son pocas. Primero, restaura dos papés. Segundo, inflige dos de daño a un comandante enemigo al azar. Tercero, agrega un disparo azul a tu mano y el disparo azul lo vais a ver que es una barbaridad carta máquina coste 2 inflige y da de daño a un enemigo líder o combatiente al azar activa este efecto cuatro veces cuatro malditas veces wow increíble y que podemos hacer cada cosa traspasa por turno eh wow. qué te parece esto bueno Nipper qué había que decir de esto estupidez es una estupidez de lo poderosa que es. Porque estamos hablando de que puede hacer la rotación esa. Eh, o sea, nueve máquinas que juegues después de que ya esté evolucionada, te va a poner tres municiones de esas en la mano. <laughs> Pero es que en el proceso tú estás haciendo daño a los combatientes del enemigo. Y tenemos cosas como amarelis que potencian el daño. <laughs> Así que eh, puede ser estúpidamente estúpido a niveles que solo esta clase puede proporcionarnos. Eh, así que hay que tener miedo. Hay que tener miedo con este tipo de cartas porque siempre van a encontrar ese huequecillo que digas: no, 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 por favor. Y lo que tú decías de la gestión de mano, aquí se va a notar porque esta genera muchas cartas eh, eh, y vas a tener muchos puntos de, evolución de, de puntos de pp para poder jugar esas mismas cartas. Piensa o que solo con que esté evolucionada harás que esta tetra te cueste 2. Wow. Si haces la rotación completa, ella te puede salir más que gratis eh, comparado con todo lo demás que estás haciendo alrededor de ella. Entonces, habría que tener cuidado con esta carta. Bastante cuidado, diría yo. Eh, pinta muy, muy bien. Muy, muy interesante. Buena Tetra. Eh, carta increíble. Encima, lo que te da son hechizos. Así que Tetra siempre ha tenido buena sinergia con Spellbush, más o menos. Y mm. ahora la tiene muchísima porque son hechizos, encima. Hechizos tipo máquina, flot, es todo. Es todo, es todo. Muy, muy buena. Y viene otra carta que genera hechizos. Esta vez diferente. Son las condiciones impulsora. Va a ser 1, 2. Agrega una comisión impulsora a tu mano. Si esta carta ha recibido cargas mágicas que 5 veces o más, agrega 2. Y con su evolución te resta todas las que tengas. ¿eh? No solo las que agregas, todas las que tuvieses. Y la convicción pues hace de daño en cometín y no va a hacer. Pero si has jugado 3 o más... Si incluir esta, y sí, a partir de la cuarta, tam, eh, pega dos a la querita ¿Vale? Dos a la querita Si esta carta ha recibido carga mágica cinco veces o más, cuando la usas, te da una convicción sin cargar. Así, aquí ya jugamos a cargar nuestras convicciones y empezar a soltar muchísimo, muchísimo daño. Incluso podemos llegar a prepararnos un Miser, Meter una Evo y hacer una cantidad de daño zurdo en un solo turno porque pueden costar cero. ¿Qué te parece Niper? este Maisar? Otra carta que eh, sí, si está Amarilis esta carta también va a estar y Amarilis ya hemos visto que funciona con Tetra por lo tanto es una sinergia de tres cartas que no va a parar de crecer esta sinergia va a ser constantemente hacia arriba y las tres, estas cartas van a estar juntas sí sí lo veo veo muy difícil que no estén juntas también hay que recordar de que Ginger existe y uh -huh. si Ginger existe, tenemos infinitos Miser. Yeah. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, hay que tener muchísimo cuidado. Mucho, mucho, mucho cuidado. Pues muy buena carta. Muy buena carta. Además, todas estas cartas que generan que hemos visto generan hechizos. Es increíble. Es increíble. ¿Cómo se sinergizan entre ellas? Sí. El, 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 el mismo Spellbus, ¿no? Pinta bien lo de Spellbus. Y bueno, si queríamos más Spellboost, pues tenemos a Eleanor, Flor de la Amistad, Preludio agrega un precioso arte oculto a tu mano, que ahora lo vemos, roba una carta y aplica Spellboost a todo. Si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente, restaura dos PPs y está. Nada mal, te puedes salir por un PP solo no y eh, esto lo han mejorado. Básicamente es un hechizo de uno que hace 3 de daño y se va incrementando con Spellboots. Pero además cura 3. Curar tres por un PP mientras mata a un bicho, que es muy bueno. ¿Qué te parece la noniper? A ver, está muy bien. Pero aquí entro yo en pequeña duda, porque ella no es máquina. El hechizo que proporciona no es máquina. Eh, y todo lo que tiene es un impacto, eh, un impacto defensivo en la partida. Estás matando a un bicho para curarte. Eh, tu daño no va a través de la mesa, tu daño va a través de los hechizos. Entonces, eh, Solo le veo la utilidad en el caso de que quieras alargar la partida, o en el caso de que quieras acercar un poquito más fácilmente el tiro con los, con los disparos de Tetra. Entonces, es una cosa sin media intermedia que no me termina de convencer al 100%. está Eleanor. Y a lo mejor, precisamente por eso, se le deje hueco a otra cosa. Pero si tienes ese problema de que tienes un bicho muy grande delante que, al que le puedes tirar cosas, eso es importante, eh, pues entonces esta cosa puede ayudarte a mucho a afinar el tiro. Porque al fin y al cabo tú quieres matar con tus hechizos. Quieres que esos hechizos estén potenciados, que sean fuertes y llegar a la cara. Si te ponen bichos delante muy fuertes, no vas a llegar a la cara. Es el mayor problema que tiene el mazo de este de que estamos hablando de, de boost, de carga mágica. Entonces, Entonces Niter, dependerá mucho de que eso. Te Interrumpo. Eh, ¿Tú piensas que Spellbus si son hechizos y cartas máquinas que sean hechizos, no? Todo lo demás como que sobra, ¿no? Porque te de demasiado importante, ¿no? Solo es lo que tú ves. Sí, y además el mero hecho de que no hay nada que afecte a la victoria de la partida en esta carta. Todo lo que uh -huh. haces es del de rival hacia ti, no de, de ti hacia tu rival. Uh -huh, entiendo. Vale. Eh, magia de la confianza. Cada vez que juegas una carta en máquina, resta uno del costo de esta carta. Esta sí que tiene una interacción increíble. Agrega, encima te agrega dos recuperaciones a tu mano. Son hechizos que te curan y son cartas máquina. Más sinergias. Hasta el final del turno, tu líder tiene la habilidad. Cada vez que juegas una carta en máquina, inflige uno de daño a un combatiente enemigo al azar. ¿Qué te parece esto? esencial sí. <laughs> esencial, cuesta muy barato y aún encima puede costar más barato y todo lo que haces es bueno todo, todo es bueno, le faltaría que fuera máquina, entonces ya sería la re hostia me ya estaría roto porque tú lo tirarías por cero y Exacto. empezaría a contar y sí, sí, sí por eso no lo han hecho máquina pero va, bueno, sí, buen, no, buenísima, no, te... ¿no? porque es, sí, es sí. excelente y te está poniendo una carta de máquina en la mano o sea, te, ponen sí, una, te, una... Sí, te pone una algo muy importante también, que voy a recalcar yo, es que limpias la mesa con esto y cuando tiras el exiso de tetra no hay mesa y, pa, y va todo a la cara. Y eso es muy Ahí está. relevante. Sí. Wow. Entonces, pues, ves que aquí eh, pierde un poquito más de importancia de Leandor, gracias a esta no, carta. Nada, que, claro, teniendo cartas como esto, yo no quiero eso. Uh -huh. El no me gusta porque te cura, pero ya está, es lo único que le veo yo. Esta, 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 esta carta si sí Es que Sí, centros, Hombre, centros. Esta, cara, esta carta también te cura. Te pone dos curas en la mano. Sí, también te cura, sí. Y son. Y es proactivo y activas cosas de tetra. A ver, es que Tetra es tan buena que todo lo que mejore Tetra va a ser increíble. Mm, Súper buena Y piensa que cada tres activaciones. Eh, la segunda activación de cada tres sí. que hace Tetra, te recupera dos PPs. Sí, 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 es increíble. Bueno, pues hablando de papás, esta carta también va a ser muy, muy importante. Preludio, agrega un robot de producción a tu mano. Dicho combatiente obtiene poder de preludio, evoluciona y la habilidad es de combatiente destruido. Pero si lo jugamos por 5, restamos el coste de todas las cartas de máquinas de la mano en uno ¿No es? A ver. Poco caro. Pero pensad que si estamos descontando 6, 7 cartas, al final, a efectos prácticos, estamos incluso recuperando papeles, ¿no? Haciendo un turno un poquito doloroso, pero bueno. ¿Qué te parece esto? A ver, esta carta es la carta más esencial junto con Tetra del mazo. Porque tú vas a jugar a Tetra. El turno de Tetra vas a dedicarlo íntegramente a sacarle partido a esa Tetra. O Se vas a gastar uh -huh. todos los todas las eh, cosas de máquina que tengas posibles y disponibles para que te genere esos tres hechizos. Eh, una vez los, lo haces, eh, ya ha cumplido, te la van a matar, no van a dejar que exista más ese bicho en la mesa. Eh, es un pararrayos, no uh -huh. va a sobrevivir. Entonces, aprovecha lo que ha hecho ella y le gastas el aumento 5 a este y el turno de matar va a ser 50 veces más fácil. Vaya, que sí. Entonces, esta, sí, sí. el aumento de esta carta es esencial para la mecánica victoria, creo yo. Hay muchas cartas máquinas de uno, además de base, ¿no? Aparte de los mismos robots, chiquitos. Sí. Todos los hechizos esos que hemos generado también son por uno. Uf, que esto va a ser Todos los así. hechizos de curación te cuestan cero. A partir de ahí. Uh -huh. Es decir, estamos diciendo que tú vas a tener un montón de cosas después de tirar este tipo. El robot suyo que te da. Que también lo baja a cero. Todo lo que tengas. Entonces, claro, pues hacer unos turno de tetra. Pff, estupidísimos. Sí, sí, esto va a ser muy estúpido. Mete el hechizo antes para hacer daño cada vez que juega una carta. Más, eso va a ser increíble. No sé si incluso varias tetras en un turno es viable. No lo sé. A ver, eh, si lo juegas y, y tienes otra tetra más, esa otra tetra vas a poder jugarla después. Está claro. Porque te vas a acumular. Es que se acumula, ¿No, no, no, no se acumula porque es una habilidad de Evo. No se acumula. No, calla, calla, calla. No, no. Es una habilidad de... No, pero o, o eh, de básicamente ella, tú piensas o... de que... No se ¿Eh? acumula. verdad es como una habilidad de líder. Lo de las cosas de tetra. Se considera de, de líder que no... Que por tener dos tetras evolucionadas no, no funciona. Que me está yo ya flipando no. menos mal. No, es no. que si no, sí sería una locura. No, pero igualmente tú vas a jugar solo uno. Uno mm -hmm. de estos. Eh, no vas a acumular más. Eh, piensa que solo por jugarlo de momento tienes un, un droide... Es un 3-3 con embestida por coste cero. Sí, eh, es otra cosa más para ir de hueco. Otra cosa más que le quita valor a Eleador. Uh -huh. Claro. Entonces, es que eso de... es, 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 que solo es, de es muy bueno. Esto es básicamente, tú jue... haces tu turno 5 que sabes que es malo. Puedes decir, pero es que ahora el siguiente turno me, me voy a curar todo, me... te voy a limpiar todo. Y si no te mato, te dejo destrozado. Lo cual es muy potente para un turno 6. Me gusta. Me gusta porque es parecido a, a lo que hacía el antiguo, ¿no? Que te hace cosas rotísimas. Jugar esta carta. Interesante. Sí. Pues bruja en la tierra, tipo natura. Invoca una esencia de planeta, tiene guardia, roba una carta. Hostia, está bastante bien. Y con la evolución, activa reto de tierra y te cura 3. Y roba una carta. Está bastante bien. Bastante decente, ¿no? Para sí, a ver para, esto para, de, para, para, mazo para de ruta, no sé, está bastante bien, ¿no? Roba y boca sí, más. de retos esta es una bestia. Te cura y roba más. No sé. Me parece súper mm. buena. Súper buena, súper buena. Sigue estando ahí. O es sea, un buen soporte para el Rito de Tierra. Me parece una muy buena carta. Sí, a ver, el de Rito de Tierra se había evolucionado un poco. Antes se jugaba íntegramente solo a los Golems. Después se empezó a modificar y a quitarle importancia a los goles porque si te los exiliaban, que era lo que hacían, o los tra transformaban, pues no podías resucitártelos con la legendaria. Entonces se empezaba a mover un poquito la pared al, alrededor de Levi. Pero mm. con el mazo de Levi eh, era otra forma distinta de la gestión de los ritos que tienes en la mesa. En los propios goles incluso a veces había formas en las que te podías sufrir porque no tenías las suficientes sobre la mesa. Entonces esta carta es como muy temprana. Para hacer ese tipo de mecánicas. Eh, tanto así como el punto de evolución, no sé yo, a no ser que la curación no. te, vea, te venga bien. Sí, Pero estamos sí. hablando de que son dos robos en el proceso. Y eso es una brutalidad. A lo mejor hay por ese sentido, por el tema del doble robo y la curación. Puede ser muy buena para... Para esos turnos en no sé, los que tú vas primero y tu rival eh, está llenando a la mesa más rápidamente o ha tenido un turno de evolución potente. Tú puedes hacer otra cosa y termina y Haces esta, la evolucionas, te curas el poco daño que te han podido hacer el rival y tal. O incluso si vas segundo, el rival va a tener más agresividad que tú. Eh, si es un imperial, eh, le cascas un 1-3 delante y ya le estás parando un poquito los pies. O si es eh, dimensional, o forestal incluso. Entonces, puedes tener su utilidad, pero aún así es que no sé yo el futuro que puedan tener los, los derritos de tierra tradicionales si no evolucionan un no poquito. Sé. A ver, esta carta, esta, carta, a... esta carta, si se juega a Rito, creo que se juega. Porque es decente. Y sí, tiene muy buena pinta, es que es muy barata. Y robar simplemente por preludio es una bestialidad. Sí, está bien. Pues hechizo de máquina. <laughs> Asociación carta en máquina. Agregue tu mazo a tu mano al azar, dos combatientes en máquina diferentes de ciclo. Ya, ya que quieres, me te a combatientes para robarte la tetra. Metes dos diferentes, ¿no? O sea, el, que la, el que la descuenta y, le, y ella. Exactamente. No, pero es que lo que viene después es mejor todavía. El texto. Si has aplicado la solución a esta carta, invoca dos robas de producción. Vale. Si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente, un robot de producción edad al azar evoluciona y restaura un PP. Vale. A ver, está muy bien todo. Primero sí. te, te filtra dos combatientes en máquina Así que puedes llevar los, tus dos combatientes en máquina favoritos y directamente robártelos. Luego pues, te vas sacando los robots de producción que viene genial, y encima un robot de, de producción te puede evolucionar que viene muy bien y te restaura un dpv, la veo bastante completa y absorberá muchísimas veces porque sacando robots está muy bien, incluso que no evolucionen creo que normalmente va a estar bien. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué quería decir de la cartica? Esta carta es esencial, eh, es máquina, es máquina, es un hechizo, es un tutor. Te robas dos combatientes del mazo a tu mano. Eso es muy difícil. Que no te robes a Tetra. Es que incluso yo creo que lo puedes forzar, ¿no? No merece la pena forzar No, pero no quieres forzarlo tanto. También quieres cosas que jugar con Tetra. Entonces no vas a depender solamente de Pero hay más combatientes interesantes, aparte del que descuenta des ¿Alguno más? Piensa que. Ahora los vamos a ver, pero no sé. Sí, a ver, alguno tiene que haber en bronce. No, no me acuerdo ahora exactamente, pero alguno tiene que haber, déjame ver. Para ah, vamos. coño, la que viene ahora. <laughs> la que viene sí. ahora. <laughs> bueno, vale, que hay, ¿no? Realmente, sí, con que, sí. Hay, con que haya poquito ya es muy fácil robar la tetra. Uh -huh. ¿Te, te parece una carta muy buena, ¿no? Sí, a ver, eh, todo lo que sea refrescarte la mano, aumentártela, eh, tener opciones de eso, otro hechizo más, uh -huh. al fin y al cabo también es carga mágica. Eso para la que resucita cosas, Eire, eh, puede que ella, la fuerza a que resucite ella tetra. <laughs> Entonces, Se puede hacer, claro. Eh, ¿no? Sí, sí, sí. Si, siempre vienen bien este tipo de mecánicas. Una tetra mucho más barata, por dos. <laughs> <laughs> wow. Por coste de dos tienes tetra en la mesa. Sí, sí, sí. <laughs> eso es increíblemente bueno. Y no en las máquinas. Vale, carta muy buena. Ahí está. Y ahora aquí vamos con la cartita de bronce. Eh, Tiene la bruja esta. Que es un 1 1 con embestida, si hay más cartas máquinas en tu mano, ganas más de avanzar te de turno. Última voluntad, te da una recuperación. Sí. Esta está muy bien porque te, te convierte en un, un bichito en un hechizo. Y puede llegar a matar algo contra el ataque. Si. Sí, que no es difícil. pues nada, bichitos sen, sencito coste 1, tipo máquina. ¿Qué te parece? ¿está una de esas cartas máquinas que eh. meter seguro? Sí. Sí, sí, esta la metes. Eh, no solo ella es máquina barata, sino que te proporciona otra máquina barata. Y estamos viendo de que cumple la función que hemos visto, que estamos viendo en todas las clases, que hay alguien que tiene tres de ataque con embestida Es verdad. Esta es que encima está apoyando a la mecánica victoria en el proceso. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no hay forma de decir que esta carta es mala, a mi parecer. Claro. Tú la juegas, la tradeas y luego encima. Es una que te da dos. Claro. Sí. Una, una carta máquina que son dos está muy bien me gusta la puedes descontar ella misma con el que de cuenta o puedes descontar el hechizo si tú quieres, lo que más te interese Sí. me gusta otra carta tipo máquina este coste 2, 16, otras dos o más cartas máquinas aliadas en juego tu líder tiene habilidad. el próximo daño que recibas se velocidad a 0 tiene guardia y también te da un hechicito esta carta es ya el ganar un, un, un escudito, hemos visto muchas veces gente que es increíble. Está muy bien. Muy bien, un dado guarda que tiene un escudo. ¿Qué te parece esta? Otra carta que también va esencial. Sí, por eso veis, <laughs> estamos viendo bastantes cartas de máquina claro, que son esenciales. Es que son muy buenas. Generan todas el hechizo. Eh, ese hechizo, son el hechizo siempre de coste uno, por lo tanto el otro que le baja el coste a todo a cero. Es una ametralladora para que Tetra haga lo que quiera con ello. Eh, no solamente podemos estar dependiendo de que le descuente los, el hechizo de Tetra, sino que puedes descontárselo los hechizos estos y después que Tetra sea muy fácil cargarla en un solo turno. Entonces, eh, es, es todo un cúmulo de opciones muy buenas y piensa que no es muy cara. Puedes haberte generado los robots con la otra carta que los robots dirán el rival. Ah, no me importa mucho. Eh... Con esta directamente estás consiguiendo un escudo, que es como el escudo que tú hacías por coste 2 y hacía 3 de daño a un bicho a la mesa Vaya. y te ponía el escudo, sí. es el mismo. Estás por coste 2, tienes un 2-2 en la mesa, que te proporciona un hechizo que es la propia mecánica del mazo. Uh -huh. O sea, Exacto. es lo mismo, en la carta anterior y esta son, son, sí, cumplen perfectamente sí, con son todo son lo que quieres. Son muy buenas, es que que te, que te den el hechizo es increíble y que ellas esa máquina le hace ser muy muy versátiles. Me está gustando sí. mucho eh, esto. Se sí, ve potente, ¿eh? se sí, ve potente. Sí, y además es que todo esto hay que pensarlo con la, el punto de vista de que Amaryllis existe. Sí, que es más <laughs> es una, una muy... de todo. Exacto. Investigador de Reveil. Por da 1 2, roba una carta, aplica carga mágica a las cartas de tu mano e inflige 1 de daño en combatiente enemigo. Si esta carta ha recibido carga mágica 5 veces o más, inflige 3 de daño en vez de 1. A ver. Mm... Pero no roba ni. Nada. Ah, sí, sí, roba. Roba y aplica Spellbus. A ver, normalmente los mazos de Spellbus se usan este tipo de cartas. Pero esto no es máquina. Y creo que no va a pasar como ya. el honor. ¿A ti qué te, pa qué te parece esto? A ver, esto, han querido sustituir la mecánica con, con el Miser. De que no tenías que ponerle encima de los, de los caballos y tal y cual. Y este era lo mismo. Este era, servía para poner un caballo y robar. Exacto. Eh, sí, sí. sí. A Maiser le ha salido bien el cambio, este no. <laughs> Porque la mecánica que tiene es otra vez lo mismo, es impacto sobre la mesa, si has cumpliendo una condición. Eh, muy bien. No sé, estás, en el mismo, estás en el mismo cupo ahora mismo que Eleanor. Entonces, no sé. No sé, robó una carta y aplica pelvis, pero ¿realmente queremos eso ahora? No, es que además, ¿quién, quién se, se beneficia de ello teniendo tantísimos hechizos de coste 1? Que también aplican Spellbust por ser jugados. No, no, y son tipo máquinas. Es que estamos, estamos viendo que de es tan buena que todo lo que no sea máquina ¿Sí? tiene que ser increíblemente increible, bueno. Como ma que Miser se puede librar porque es muy bueno. Y ya está. Y puedes tirar cosas por cero y eso está roto. Pero, sí, hay sí, que se... tener en cuenta que hay muchas formas de hacer carga mágica en este, sí, en sí, este sí, mazo sí. de máquinas. No, no sé por qué no, le deberían dejar los caballos, pero bueno. Roba de corazón puro, máquina de natura. Esta carta de verdad era máquina de natura. Un 2-2 dice cada vez que la defensa de combatiente es restaurada, durante tu turno roba una carta. Y como preludio te agrega una recuperación, ¿vale? por si quieres jugarlo, curarlo y robar una carta. Mm, ya hemos visto un 2-2 que también te da la recuperación, aunque al morir, y te da un escudo. Pero claro, este te da una carta, pero... Tienes que jugar ya la recuperación Pero te la da ya instantánea No sé, ¿qué te parece esta? A mí esta tengo yo A ver, yo creo que se va a jugar Por el mero hecho de que Estás descartando otras cartas De robo, porque ya tienes robo de Por ti mismo, pero este Como entra en la propia mecánica A lo mejor uh -huh. se, se, le, se le pasa Y Piensa que si este lo tienes descontado de coste Y juegas a Tetra eh, Cada curación que juegues estará generando también eh, robo. Eh, entonces Pero solo no, una, no descargarás a, a, la mano. Es que es una vez por turno, solo el robo. Hmm. Por eso no, entonces, no, entra, no me entusiasma tanto, ¿sabes? A, a lo mejor es simplemente por eso, por el tema de... A, a ver, las curaciones ahora es que también son en área. Entonces no, no tienes que curarle a él directamente. Sí, claro, tú eh, si tienes Sí, sí, sí. Uh -huh. o sea, Ahora tú puedes pensar en que te estás curando a ti mismo y eso eh, ti, te dice al mismo tiempo de, pues no me importa que este tío se cure en el proceso, que no tienes que dedicar uh -huh. un recurso a él. Tú puedes estar curando a ti mismo, curándote, curando a Tetra y mientras tanto robando una carta. Entonces, supongo, que, eh, uh, supongo que en sí. tempo no está mal, ¿no? Porque no juegas. Sí. Con algo, en turno 2, por ejemplo, a jugarlo eh, hace que el rival tenga que dedicar un recurso a él porque si no sabe que te vas a ir de la mano. Uh -huh. Yendo primero, por ejemplo, este tipo de cartas son muy buenas porque tú empiezas con una mano más pequeña uh -huh. y tienes la iniciativa porque tú lo juegas a él antes que a tu rival. Entonces... Puede que esa iniciativa extra te, hace, te haga tener un turno 3 eh, que te compense el ir primero en mano y sigues teniendo la iniciativa, porque es un bicho decente. Yo de todas formas veo que es peor que las otras dos, ¿eh? Para mi, a mi gusto. Creo que las otras dos son mejores. El escudo me parece. Sí, mejor. a ver, es peor. Y la otra me parece más Sí. sí. Y, va, y pasamos ya a Dracónico, gente. No. Bueno, vamos a, antes de pasar, vamos a ver el masito de giros ya que lo estamos haciendo. Aquí. No. Uh -huh. Fíjate, ha puesto tetra. <laughs> Enseñando raro. Y ya está. Vamos a ver. Aquí la cámara. Ahí. Y es lo que hemos dicho, gente. Básicamente. Ha metido Marilis. Que es la primera carta que veis. Espérate que Os pongo esto para que veáis todo. Ahí está. Que no quiero quitar la carta de Ishiro. La cara de Ishiro, hombre, que la veáis. <laughs> Disfrutéis de su rostro. El amuleto es buenísimo. La Marilis. Y luego lo que tú has dicho, ¿no? De para clonárselo. Mizer porque cumple. El que la descuenta. Y. Y Ginger. Lo de Ginger me parece curioso, pero tiene mucho sentido. Porque, claro, te puede dar, se descuenta súper rápido. Ginger es súper, súper, súper estúpida. Y, 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 ¿Eh? y juega hasta Tetra Infinita. Porque juega una Tetra, te la Clona. Sí, nota, eh, puede ser tanto Tetra como Miser, puede como ser Miser incluso es... Amarilis también. Amarilis. Porque Amarilis te da igual sus estadísticas. También, sí, sí, sí. sí. Wow. Y. Pinta y fíjate, potente Él tiene eh? el robot. Ahí tiene el robot ahí de mierda. Eso sí lo ha metido. Pues. Puede que entre bien, ¿eh? Interesante. A mí me dio la ejemplo, costa la... 8 para curarse y tal. La metió también. A ver, la, la costa 8 en... yo la veía. Eh, es coste cero, exilia, mm. eh, es un guardián muy molesto para protegerte de verdad durante tus cargas que tú quieres estar cargándote tranquilamente. Escu tus curaciones sí, pero mejor que no te peguen directamente. Fíjate. Entonces... Él ha metido tres de robot y solo una de la del escudo. Bueno, ya se verá. Interesante. Sí. Eh, valora más el robo del robot que, que el escudo. Curioso. Eh, Rúnico runi o Rúnico Tetra, como, como lo queréis llamar. Porque <laughs> es prácticamente tetra dependiente el mazo, ¿verdad? Muy, muy dependiente. Este, este que ha diseñado él eh, eh, funciona alrededor de Tetra en Miser. Si no, y, y yo diría que sin Amar elisis no, no, no confiaría mucho en el mazo que él sí. ha diseñado. Aún así, sin Amar Elis, tú haces eso: una Tetra, te la clonas, luego siente otra de de Tetra, y aunque no ma mata en un turno, como, como limpias todo y pegas a la cara, es como muy. Muy bueno, ¿no? Vamos, vamos con ¿Eh? los dragones. dragomorfa de ver, Guardia, no puede ser destruido con efectos. Puede ser destruido al recibir daño, defectos o ataques. Si es la primera vez que contracarte carta destruidas durante tu turno, destruye un combatiente, enemigo al azar. Si es la segunda vez, inflige daño al enemigo y restaura la de defensa. Si es la tercera vez, obtiene más tres matas y restaura otras. Curioso, se activa matándote cosas. Es decir, estriando cosas o algo así. <laughs> ¿Esto qué es? <laughs> Es curiosa esta carta. Sí, puede destruir muchas cosas. Bueno, dice este... cartas, cartas aliadas. Ah, o sea, dice cartas. Vale, 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 vale. Entonces sirve sí con los árboles. Ahora sí. También. Ahora sí. Ahora mi cerebro ha hecho. <laughs> faltaba ya algo. <laughs> Juega árboles hago cosas. Vale, ahora, ahora me gusta más. ¿Qué te parece a ti? A ver. Árboles. Vas a estar rompiéndolos como un enfermo. Y esto va a cumplir la, la función de un dracel pero sin consumirte el turno entero. Y va a ser una cosa hiper molesta. No puede ser destruido con efectos, tiene guardia y fácilmente puedes tener un 6-6 ahí, mirándote con todo el odio, mientras ha hecho cosas también en el proceso, antes de llegar a ese punto. O sea... Y, y, y mátalo. Y mátalo. Porque si no, el turno que viene lo vuelve a hacer. Uh -huh. sí, 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 sí. Es que hace muchas cosas. Hostia, está cuidado con esta tía, ¿eh? En turno 6 directamente tienes un 6-6 delante que ha hecho cosas en el proceso. Es que... Es que sale gratis encima. Qué estúpido. Sí. Porque te... Pff, madre mía. O sea, al final paga los árboles, nada más. Porque ella, ella te sale gratis. Hostia, pues esto O sea, es... o le gastas tres árboles y no gastas ninguno. <laughs> no, no, entonces, sí, 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 sí. Es increíble. No, no, esto es molesto. Y encima guardia. Tienen que pasar por ella. Oye, la... esta carta es muy buena. Y tiene más fuerza de ataque que Dracel una vez cumples la condición. Esta carta es muy buena, gente esto ha sido a gusto romper árboles bueno pues primera que tiene interacción con natura y no es natura pero es claramente interacción con natura <laughs> descaradísima descaradísima descaradísima. No, no había caído tío fíjate tú ya yeah. va destruyendo árboles ya está y hablando de árboles como no Baldén, espectro oh, condenado vuelve te da una negación de las sombras claro lo veremos si días o más árboles preciados de tierra han sido destruidos durante esta partida, que son unos pocos, ¿eh? Pero no tanto, como hemos visto. <laughs> como no, no tanto. Gana asalto, ¿vale? Y con asalto, pues, si la la meto momento menos 2 menos 2 y resta 2 del coste de una negación a la sombra. ¿Qué hace la negación esta? Coste 2, si lo descontamos al 6 por 0, dice, tu líder de navidad. habilidad al final de tu turno reduce la capacidad máxima de defensa del líder del enemigo en 1. Si 5, si 5 más... Árbol preciado de la aliado aliados han sido destruidos durante una de esta partida, reduce en 3 de mes en vez de en 1. Este efecto es activo durante esta partida no es acumulable. Y luego los siguientes chistes que acabas jugando te lo bajan de 3 Es curioso y es raro, porque claro, él puede ganar, asal ganar asalto y pegar con asalto. Y tú luego le quitas vida máxima, pero le has quitado vida, la vida con el asalto. Entonces es un poquito raro. Pero mmm, es lento, pero le baja la vida máxima. ¿Cuántos turnos le va a bajar la vida máxima? ¿Tras turno realmente merece la pena? ¿A ti qué te parece esto, Nipper? Um, a ver, yo es que lo estoy viendo como una caril, en verdad, ¿eh? Uh -huh. Es una caril, bien potente, además. Porque piensa que la condición del hechizo es de... Al final del turno letal, de sí, sí. Pero fíjate lo que dicen... Si has jugado ya otro antes, otra vez el hechizo antes. Sí, mete otro, que... Quita tras, tras más. Sí, sí. El descuento lo hace instantáneo esto. Uh -huh. Si es el segundo hechizo, ya lo haces instantáneo, la de menos 3. Entonces puedes hacer esto y después pegar con el Baldain. Bueno, o sea, si... un Baldain empieza a recortar y el segundo mata. Sí, si lo dejas la vida muy baja, claro. Uh -huh. Claro, porque puedes meter un hechizo y luego, claro, segundo instantáneo. Eso, eso sí es importante, tienes razón. Eso, eso sí ¿Y esto, es... al fin y al sí. cabo, si pensamos alrededor de lo que fue Karil. Eh, ¿De qué trataba el mazo de Karil? Eh, jugar tres Karil consecutivas. Pues puede ser lo mismo. Sí. Jugar tres Baldein consecutivos. Y el primero... Turno 4, la... turno 5, turno 6. El primero <laughs> ha podido bajar bastante la vida del solito. Uh -huh, interesante eso. Sí. Eso es interesante. Vale. Ah, lo, mismo se, lo mismo se puede hacer algo con Baldein? Yo creo que sí, ¿no? Ahí sí. se rompe. Y viendo el anterior... <laughs> Me gusta más. Es que, claro, si solo tenía en cuenta Valdein, no, pero teniendo en cuenta la anterior, es más fácil. Pero tú es que, al fin y al cabo, tú, solo, solo te importa que tengas salto el último de los Valdein. Exactamente. cuando de la vida ya está baja Sí, sí, sí. Le metes salto al último, le mete, y le mete los hechizos, y ya está. Muy bueno. Y ya está. y para adelante. Pues un combatiente de coste 7 que sigue estando por ahí el mazo de los combatientes de coste 7. Viene Lola, jinete letal. Tiene asalto. Rampea. Tú no siete. si sí, rampea, bueno. Para ya, ya nueve. <laughs> Perdón, pues ya poco Bueno, sí, rampea, en sí. Lo que tiene. siete de rampea. cuatro de daño a todos los combates de enemigo. Así que pega un área. Parecido a dracel así, pero de 4. Si hay tres o más combates de clase dragónico de 7 más en tu mano. El área de 6. Entonces un es parecido. No, no igual que dracel que se va. Porque el tercer quita estadística que normalmente es mejor. Le pega un área 6 y gana golpe letal, guardia y robo de vida. Así que te puede curar bastante. 4. Si lo evolucionamos, 6. Sí, básicamente esto en un escenario normal limpiará la mesa y pegarás matando el último bicho que quede o a la cara directamente. Lo cual está ok. ¿Qué te parece a ti, Nipper? La nueva Lola. A ver, esta nueva Lola no es para el mazo nuevo. Ni por eso. No, para nada. Estás es para, para el mazo de los de coste 7 para arriba. Pues mm. claro. ahí cobra sentido. Pero ahí hay una competición de cartas legendarias buenas que no es pequeña. O sea, <risa> 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 ahí hay muchos gigantes en, el, en, el, en ese sitio. Sí. Y no creo yo que va a desistir a nadie. Porque Uroboros es mejor. Eh... Hay otro dragón que es estúpido, que es una carta que hace 7 de daño en área a todo el mundo porque patatas. Es mejor. El que reduce el coste a todos los demás es mejor. Entonces, aún en ese mazo, la veo con dificultades. Ahora se va a Dracel. ¿no? Puede hacer cambio directo y ya está. A ver, sí, por Dracel, sí. Por el tema de la curación, ¿no? Mm, sí, curación y bien? área. Hace prácticamente... Es parecido. A ver, sí, tiene. Es verdad, en ese sentido sí. Mira, tiene un área más potente que Dracel en ese sentido. Un poquito más, pero vamos. A ver, es normal, porque Dracel directamente reducía estadísticas. Mm. Si no los matabas los dejabas inútiles. Y era mucho más molesto. Esto como sí. cosa positiva pega la cara. Que también está guay. Y rampear ver, sí. puede ser eh, pensando ok. Pensando en ¿eh? eso, sí. Rampear puede ser ok porque te acerca el turno a día para. Lo como más fuerte. Sí, a ver, en ese, en ese tipo de, de circunstancias siempre tienes que pensar eso, de que tú en turno 7 has jugado la carta que has jugado uh -huh. y después quieres llegar a turno 10 para hacer tu jugada buena. Entonces, hay un pequeño paso entre el coste 7 y el coste 10 que tienes que rampear ahí. Uh -huh. ¿No? Y no te vas a... Te has descartado las cartas del mazo que cuestan menos de 7. O sea, tienes que depender de los recursos que tienes en ese momento. Y esta puede ser un recurso que tengas en ese momento o que adquieras posteriormente y cumpla las condiciones. Sí. Entonces, sí. Sí que, sí que pasa bien. Se puede ver esta carta. Es eh, bastante decente. Mm. Mm. Me gusta. Y bueno, volvemos con la carta Natura. <laughs> Tenemos a gina, hibridad emprendedora, tras tras. Si hay algún árbol, rampea. Sencillito. Fácil. Sí. Si, si, hay cinco, si cinco más árboles en la tierra han sido destruidos, evoluciona. Y siempre al morir, saca un árbolito. Pues bueno de que si evoluciona pues que tiene más estadística y está genial vale bastante bueno sí normalmente tú vas a jugar eh, tus cositas tú no te has rampeo con esto porque ya he puesto un árbol ya está básicamente si puedes está muy bien y no es no es mal no es mal rampeo porque abajo un tres tres rampeas qué te parece esto a ti pues que estás es mejor que la versión que tuvimos antes porque el anterior tenía que o sea, que comerse una comer, carta sí. y haber un árbol y, y era en la época en la que Valdain era vegano, que estaban to todos qué malo con vegano, era ese, bueno, qué malo era. A malo, era malo a decir basta, sí. Esta se jugaba solamente por el hecho de que era un rampeo más, no porque Valdain fuera útil. <laughs> ¿Ese Entonces, Valdein, es que no se jugaba Baldane en ese mazo al final, se va a virir. No, no, a ver, tú, cambias a, el Baldain que quema bosques por el Baldain que los abraza y obviamente no va a matar mucho. <laughs> Exactamente. Maldita <laughs> pero, pero sí, esta, esta es una carta que fue esencial incluso con ese Baldain. Así uh -huh. que aquí no va, no va a ser menos. Es muy bueno, es un rampeo muy barato, muy pronto de la partida. La condición se consigue con los pies, así que va, sí, va a ser jugada. Buenísima. Un rampeo genial, es ¿eh? sí, un 3 3 que rampea, ¿sabes? Buenísimo. Sí. Control de la colera. Esto es no rampea, gente. <laughs> Invoca un árbol. Destruye un combatiente. Y ahora, al final de turno, si te Ahora la especie de una tierra ¿no? ha sido destruida durante esta partida, ganas un reductor de 1, ¿vale? No es un escudo, es un reductor. En algunas situaciones será mejor, en otras será peor. Pero... Puede ser muy interesante porque estamos viendo que van a tener unos meta que te pueden ya llegar a ganar mazos muy fácil en un solo turno. Y esto puede hacer que algunos mazos no te puedan matar. Y te den más tiempo para hacer tus cositas con tu baldén, bajar más vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece a ti el control este de la cólera? Te reducta el daño nuevo. Um, a ver, es muy caro si no es para la para la función de, de desesperación. O sea, destruir un combatiente de enemigo y al mismo tiempo el escudo. Y el escudo, cuando más veo que puede cobrar sentido, es contradimensional y contra te eh, tetra. Contra tetra, muy Porque bueno. son, muy, son muchas fuentes de daño. Mm. Y esto al fin y al cabo, el jugarlo, el turno anterior, a que te ganan eso, es como eliminar a su amarilis. Y si encima te sale bien y matas a la Amarilis, porque es aleatorio el, el mm -hmm. disparo este que haces. Estás eh, quitándole dos Marilis a una tetra del, del tirón, una que existía y otra que no. Entonces, eh, lo veas situacional, pero tiene una función interesante. Que a lo mejor por eso se, se juega bastante. Eh, es, es caro si no se juega para esa función secundaria, pero si se juega por esa, pues está muy bien. Por dos sí, también puede ser de, en caso de que vayan demasiado rápido tus rivales o tengan un bicho muy importante en la mesa y tú no tengas aún la capacidad de evolucionar. Por ejemplo, vas, vas primero y él ha hecho eso y dices, ah, mierda, no puedo. Entonces, mm. a lo mejor sí. Ah, mira, lo está diciendo Fran, se acumula, es verdad, de los pocos efectos acumulables que hay. Mira, mira que les cuesta, son efectos acumulables. Es verdad, puedes jugar dos y introduces dos. Sí, a ver, si lo quieres hacer todo en el mismo turno, sí, obviamente. Incluso los y tres, ¿Y esto te ¿no? gana tiempo? Jugar los tres. Sí, a ver. Eh, lo bueno es que te gana tiempo uh -huh. para que Valdain siga cotando, quitándole vida máxima al rival. Yo creo que eso, que es pura sinergia con Valdain para ganar el tiempo, sí. Sí. M muy al estilo lo que tú has dicho, el mazo, como el de Karil. Que al final, ganar el tiempo era muy importante en ese mazo. Uh -huh. Sí, esto es Karil, puro y duro. Sí, ¿eh? totalmente. Es que me recuerda mucho al estilo de juego. Curioso. Carta interesante. Bueno, pues aquí empezamos aquí con los dragones, estos es raros. Oh, este dinosaurio floreciente. <risa> <risa> Por 6 entre 6, a guardia, Final de turno, invoca un árbol preciado en la tierra y te cura dos. Preludio, invoca otro. ¡Guau! ¡Wow! Atajo 1, infiltra de un combate enemigo y agrega un árbol a tu mano. Ah, esta carta es cara. Es cierto que es cara pero estamos bajando dos guardias que te curan, que invocan árboles <laughs> automáticamente, gratis y te curan. De que pensé que era yo peor, pero no la veo tan mala. Sueldo se ha rampeado. ¿Qué te parece de esto, de bichito. Eh, si no fuera por porque es demasiado lenta para el mazo que yo tengo en mente, eh, esta carta seguramente algo del juego debería, aunque solo fuera por el atajo. Pero el atajo también tiene su utilidad. Pero. Además es una habilidad bastante decente, la verdad. Pero. Creo que no cabe ahora mismo. Eh, hay demasiadas cosas sinérgicas entre sí. Como para pensar en esta carta. Como la carta de sí misma. Y. No sé. Como que no me entra. Por, porque es un coste muy elevado. Pero, por ejemplo, en Arena. Esta carta es Dios. Pero Dios reencarnado infinito. Pues estás robando como un enfermo buena, poniendo dos guardianes. Eh, curiosamente a mí Entonces, me parece cúrate. muy buena. Doble tras ahí, en vistas sí. si tiene bastante vida, así que es muy posible que, que, que sobreviva te rompe dos árboles gratis y te cura, y te sí. cura cuatro no sé, no lo... y el atajo es bueno no la veo mala, eh es decir, si, si tu... la idea de tu mazo es alargar la partida, me parece una buena forma. Ya, pero, pero la forma de alargar la partida con esto es que ya estás alargando la partida por un coste muy elevado y estos bichos no dejan de ser matables. Eh, entonces, no sé hasta qué punto. Me parece que si costara menos si tuviera menos estadísticas defensivas, entonces sí. Pero un coste 6 es que es demasiado. Mm, bueno, a mí me gusta, eh. <laughs> Yo me creo con este dos A ver si se puede jugar. O no. Bueno, pues viene contendiente de Inaterra. Eh, por 2, un 2-2, cada vez que un árbol preciado de natura aliado es destruido tu durante tu turno, inflige 2 de daño un en combatiente enemigo. Alzar esto ya son otras cositas. Así que pon, convertimos los árboles en proyectiles, ¿eh? que van matando cosas. Preludio agrega un árbol de natura a tu mano. Si 5 o más árboles preciados de natura Aliado han sido destruidos tu durante esta partida. Este tipo gana asalto. ¿Vale? Sí, que tenemos un tipo que gana salto y hace que nuestros árboles pues, vaya limpiando mesa. Curioso, curioso. No deja segundos, dos, que nos da un árbol a las malas, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Pues está muy bien para completar el turno con un Valdein fin eh, final. Porque incluso si hiciéramos lo que decía yo de Valdein por turno y evolucionarlo, uh -huh. el primer Valdein tú lo juegas y gastas todo el maná. Pero ¿Sí? el tercer Valdein te sobran dos manas. Precisamente lo que este tío pide. Entonces, estás haciendo la misma jugada que has hecho dos turnos antes con ese Baldain, pero al mismo tiempo tienes otros dos de daño que estás adquiriendo a través de este. Entonces, puedes encontrar ahí ese pequeño extra en ese sentido. No sé yo hasta qué punto puede ser útil, pero es que es un asalto muy fácil de activar. Cinco árboles lo vas a romper con los pies. Entonces, eh... Yo creo que voy a enterrar simplemente por eso, porque es muy fácil tener otro, un bicho con salto de coste 2. Mm, no sé. A ver, es un 2-2 asalto. A mí, no me te, a mí no me convence mucho, fíjate. Bueno. Ya va... Oh, esta carta, si es que son todas tan míticas. <laughs> Nuevas relaciones. Asorción carta de clase de dracónico. Si es la primera vez que aplica asorción a esta carta durante esta partida, te da un arbolito. Sí. Asorbe, genera el árbol. Muy bien, sí. Convierte una carta de la mano en un árbol. Buenísimo eso. Y cuando, la, y cuando la juegas, restaura tres defensas a tu líder e invoca un árbol preciado de la tierra. Wow, es una curación simplemente. Curación sí. más árbol. Wow, qué bueno. ¿Qué te parece esto? A ver, me, me parece curioso el texto como está escrito, porque implica de que solo la primera fusión que hagas a una copia de esto, sí. es la que funciona. Sí. Lo sí. demás podrás funcionarle lo que quieras, pero no harán nada. Sí, no hace nada, simplemente fusiona. Sí, sí, totalmente. Exacto. Es una forma de filtrar mano también, en caso de que tenga la mano muy llena de mierda. Uh -huh. eh, pero una curación por dos que te pone un árbol, no está mal. No está mal, porque vas a profundizar y te vas a curar sí o sí. La condición no existe para curarte. Así que yo creo que eso es más que suficiente para poder jugarla. Está muy bien, está muy bien. Me gusta. En plan, esta carta mmm, no la quiero. Prefiero un árbol. ¡Pum! Genial. Y luego te curas. Y viene el Velociraptor. 3-1 con investida. ¡Oh, Dios mío! <laughs> el buen Velociraptor! Última voluntad invoca un árbol preciado de la terra. Sí. Ante la preludia, ahora última voluntad, pero tiene investida. ¿Y qué pasa si lo usamos con aumento? Invoca dos. Y los dos ganan asalto. Bueno, los dos los que tuvieras y si invocases. No, solo dos, claro. Porque si, si, si estaba vivo ya estaba bien. Los dos que invoca, ganan asalto salto de 6 pegarían de seis. Eso sí, está gastando 6 pepes. Pero si no, es simplemente un treno en vestida que no morir de un árbol. Que está. que creo que estaba bon... Está bien, ¿no? Te invoca el árbol directamente. Limpias la mesa. Aquí tenemos que estar pensando que somos un mazo proactivo que necesita ganar tiempo. Esto ayuda. ¿Qué te parece? A ver, esta carta es esencial. Lo que decíamos antes, hay un montón de mecanismos para tener embestida con tres de ataque. Mm, y este, la, el mecanismo que tiene en Early es jugarlo siempre que lo tengas. No es como antaño que tenías que esperar para jugarlo bien, para que te genera dos árboles en lugar de uno y cosas así. Sí, no, 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 no este, este, no, este es lo juegas, te genera el árbol siempre cuando muere y siempre va a cumplir con su función. Y ya si sí se alarga la partida y no tienes un maldén o lo que sea. Pues estos son 6 de daño, que no es ninguna chorrada. 6 uh de -huh. este daño a través de asalto eh, puede ser lo que necesites, en ¿eh? verdad. Porque tú estás descontando uno la primera vez que juegas un maldein y después, si cumples bien la condición, de 3 en 3. Es un camino muy largo hasta el 0. Eh, no es como Karil, que Karil era descuento 5, descuento 5 y la última descuento 5 y hago 5. Entonces, uh -huh. este... puede que necesites estas fuentes de daño con asalto, como la carta que hemos visto antes. La condición esta es un pelín cara de aumento 6, pero ante una carencia de otros recursos, esa es la función que quiere sacar. Uh -huh. Me parece interesante. Muy bueno que tenga vestida, ¿eh? Para aguantar. Me gusta. Va avanzando y, y limpias. Y luego, sí. pues bueno, en algún momento puede pegar a la cara. Si el rival tiene muy poca vida, pues sirve. Otro dinosaurio. <risa> <risa> 7-7. Preludio: si hay algún árbol preciado en la tierra le da en juego, inflige 7 daño a todos los comandos de enemigos. Golpe de tal y guardia. Bueno, toda. Arenilla. ¿Qué decía algo más de esta cártica? El espíritu de Saiba poseído. <laughs> este no. Vale, no. Igual que el otro le veía cierta, cierta cosa. No, este no. No. Muy malo. Batidora de Managmar. Managar. 1-1. Con preludio. Cinco más árboles Preciados de Inglaterra han, han sido destruidos durante esta partida. Estamos viendo que esto se repite mucho. Te cura dos. Otra curación. Ojo. Ojo que se va a curar esto un poquito, ¿eh? Última voluntad. Invoca la Lola. Esta me parece increíble. ¿Qué te parece a ti? Sí. Esta es... Esta es la carta que quieres en turno 1 <laughs> Sí, tí, totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente. La quieres en turno uno, pero... Pero... Pero ciego. O sea... Eh, ¿Qué quieres en turno uno? Una copia de esta segura. ¿Por qué? Porque voy a tener el árbol y al mismo tiempo un bicho molesto. El late. Voy a tener un árbol y un bicho molesto y al mismo tiempo eh, una curación. Eh, no, no está mal. Eh, nunca va a molestar. Nunca va a molestar esta bicha. Es un arbolito en forma de bicho. ¿Y quieres bien. alargar la partida? Pues qué mejor manera que esta. <laughs> no bueno, es que estoy viendo que este mazo oh, tiene que alargar la partida porque si no, no, no te da tiempo eh, de ganar. Sí. Ah, eres normal, la legendaria que hemos visto que crece y no puede ser destruida por efectos y tal tenemos también a, a la virida que también cumple uh -huh. una función de ralentizar la partida eh, tenemos el hechizo este que hemos visto antes de que resta el daño creciente de un turno bichos que te curan todo sí. eso alrededor de que Valdain sí. tenga tiempo para comerse tranquilamente del plato seguimos teniendo la carta neutral esta que te sube la vida en 5 que es sí. buenísima porque limpia la mesa entera y te va subiendo la vida de ese para que de las jugadas y nada, tenemos los sentimientos Incarbantables. Invoca un árbol precio en la tierra Si Furia se ha activado, te, agrada, te da otro. <laughs> Sencilla y buena. Fácil y sencillo. Fácil y sencillo, como el Velociraptor antiguo, pero vale uno y es mejor. Vale uno y un hechizo. Sí, han separado el Velociraptor en, en, en. Le han dado cosas buenas al Velociraptor y le han dado cosas buenas a la carta. Sí, sí, <laughs> es, es increíblemente buena. ¿Quiere decir algo? Eh, no, no. Pinta muy, pinta muy bien. Esto es muy bueno. yo creo que no hay mucho más análisis que hacer. Ha recibido muy poquito apoyo el mazo de, de Dracónico Viejo de Cos de 7 y, y ya está. Y en este sentido todo va alrededor de Valdein. Valdein eh, eh, toma pues árboles sí. y, y va antes. Va enfocado, mazo control total, además, que es lo que estoy viendo. Sí, sí, control estúpido con asaltos. <laughs> Porque te fijas si tienes asalto con la de coste 2, asalto con el Velociraptor y asalto con el propio baldein Sí, sí. O sea. <laughs> curioso. Bueno, está, ya. Está curioso, la verdad. Pasamos a negramente. Vamos a ver no ha puesto aquí Hishiro. Valdem Dragon, ¿no? <laughs> claro. Eh, sí. A ver, también se ha centrado en, en los mazos con, con conceptos nuevos. Y me... Si no, aquí... <laughs> eh, me parece muy bien que haya hecho eso, ¿eh? Normal, si no que... es que saturas esto con 50 mazos, no, y además que lo que más queremos ver, la mayoría me parece que, es lo más sí, que Habrá muchos mazos que no os olvidéis, chicos, de que los mazos que se juegan ahora, menos aquellos que pierdan muchos recursos muy dolorosos de perderlos, eh, seguirán siendo jugables. Así fíjate, que... fíjate que bueno. Fíjate que no hemos visto todavía la legendaria esta de coste 1 neutral en ninguno de los que, de los que él ha puesto. ¿eh? Supongo que en dimensional. <laughs> eh, qué bueno el mazo. Simplemente rampea y, y te va aguantando. Con la viridia. A procura, ver, que te paras de pensar y en estructuras... verdad. Sí, es que las cartas de, de la tía esa, las de los personajes de, del juego. Hasta ahora es que no ha hecho falta ninguno de ellos para que la no mecánica se completa. No. Eso se va a usar en otros mazos. No en esto. No en es lo nuevo. Eso se va a usar en otras cosas. Que se usará, ¿eh? Yo, yo estoy seguro. Sí, obviamente. Pero en, en estos que es... Es que estos mazos te han dado X cartas para que montes este mazo. Y ya está. Sí. Y son buenos. Son buenos mazos. Bueno, esto será un mazo control y ya eh, la gente intentará dentro de estos días hacerlo lo más asqueroso control posible para matarte. La gente que se quejaba de dracónico bufos, la gente que se quejaba de dracónico bufos, esto va a ser lo mismo, la misma experiencia. <ríe> <ríe> para, frustrar, para frustrar al rival. Nada, está muy bien, Maldein. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno, tío. Sí. No, y el mazo que nos muestra él es, pues, está todo en la línea de lo que hemos dicho nosotros. Sí. No No dimos no, no innovación en ese sentido. No. Y funcionará bien. Un mazo así como el que, el que le ha puesto funciona bien porque va con la mecánica perfectamente. Sí. Y aunque sea, va, eh, esto, por ejemplo, en partidas de bajo nivel de jugadores, eh, te va a dar la victoria por el hecho psicológico de que tu rival sabe que tiene un reloj encima de la cabeza. Mm. Exactamente. Y está si, muy bien. si te estás enfrentando a uno que juega la dica, de, que tiene que estar tranquilo, directamente te has ganado. A mí me parece <laughs> bien que haya un mazo control, tío. Porque si no. A mí no está bien. Es que no hay mazos control desde hace mucho y no deja de ser un arquetipo fundamental en un juego de cartas. No puede ser todo combo. Uf, es que es... No, no, y sí. Además, me lo vas a decir a mí que a mí me encanta jugar control. Yo empecé a jugar Critical por, por el control y, me, ¿Sí? y no juego control ni Critical desde hace cuánto. <laughs> Bueno, pues tenemos a Atum, carta de Nigromante, legendaria, tiene guardia, 7-7, de daño al líder enemigo. Se si el valor total de los poderes de Nigromante activado durante esta partida es 20 o más, te restaura 4 papés y evoluciona. Pega 7, puede restaurar 4 papeles. Cuando evoluciona, encima se convierte en su versión más defensiva. No puede recibir más de daño a la vez. Y te da 10 sombritas, lo cual está genial para seguir gastando cositas. Y ya veréis que hay cartitas que aprovechan esos 4 pp. Pasó un turno devastador con Atún. Carta muy potente, mucho daño, un buen muro. ¿Qué te parece esto? Eh, es brutal. Estamos hablando de que un bicho que cae de, de tu mano a la mesa. Va a cumplir la condición, seguro, para evolucionar en el momento que tú lo juegues, porque estamos hablando de turno 7. Y. Te está protegiendo si es que no le ha matado al rival ya en el momento que lo juegas porque pega de 7 a la cara. O sea. Cuidado. Estamos hablando de que el mismo turno en el que tú estabas jugando todo el rato con el máscara de jugando eh, fantasmas exiliándolos, tal y cual. Al final hacías ese daño. Uh -huh. Hacías 7 de daño por ahí. Este no tienes que hacer condición ninguna. Tú juegas a tu juego normal y, y este bicho toca la mesa y dices. Blu, 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 ¡Hola! Sí, sí, sí. ¡Hostia, qué ha pasado! Y, y, y todo lo demás en la mesa, eh, son, eh, además tienes una mecánica en la que te conservas bichos en la mesa, no, no van a estar exiliando sin mierdas de esas. Entonces, eh, es, es una carta que ya de por sí siempre va a funcionar. Eh. Hacer 7 daño a la cara tirando solo una carta, <laughs> yo creo que sí, sí. no hay mazo que, que no le guste esas cosas. Además, mejor que asalto, esto va directamente, pom no hay tontería. sí, sí eso obviamente. Vale, buena carta, ¿no? No tan interesante, ¿no? Te da 10 sombras, ¿no? Directamente, son muchas. Son muchas 10 sombras. ¿eh? Y lo de cumplir la condición básicamente es de que eh, te cuestas 7. Si estás en turno 10, jugas 2. Uh -huh. Te recupera 4. ¿En Entonces tienes otra vez 7 PP. Es verdad, podría hacerlo. Qué curioso. Interesante. Interesante. Buena carta, ¿eh? Me parece. Sí. Bueno, muy buena, estaba a entrar. Y un guardia, si, lo, si, si la cargas, que yo creo que se, puede, se va a cargar, está muy bien. Y si no, simplemente para mazos para más, más proactivas que quieren, como te has dicho, acabar la partida. Puede que te movían ¿eh? Si te da la cara. Sí. Nada mal. Vamos con Aenea primero. Aenea creadora malva, que vuelve. Tipo máquina, 1-1. Queda más Mammaru ahora un 0-2. No puedes recibir más de daño a la vez y al morir te da una cartita. Pero es que Aenea hace más cositas. Desinvoca más Maru. Si has jugado 10 o más cartas máquinas durante esta partida, jugado, ¿eh? No he entrado en juego. Las demás cartas máquinas aliadas obtienen poder de última voluntad, invoca un robot de producción y agrega una felicidad preservada. Y esta la han cambiado. Bien. Todos los combatientes de máquina aliados, esta Aenea, bla, 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 ganan más 1, más 3 y poder de guardia. Toca más Maru. Súper molesto. Súper, súper tanque. Te cura atrás. Y tu líder tiene vida. El próximo daño que recibas. De es increíble lo defensiva que es esta carta. ¿eh? Es súper, súper sí, defensiva. Gustaría. Y te ayuda a alargar la partida muchísimo. Mucho, 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 mm -hmm. mucho. mucho ¿Qué te parece, Enea? A ver. Lo bueno de que sea máquina. En ese sentido. Eh... Es que tú puedes jugar alrededor del propio. Eh, la legendaria esta de máquinas que hemos visto de neutral. Uh -huh. el, el. Dios máquina, no me acuerdo. Dios máquina o no. Sí, Dios sí, máquina, sí, sí, de costa 9. Sí, sí entonces. Esta gira alrededor de esa mecánica. Eh, alarga la partida infinitamente. Si tienes bastantes máquinas, puedes hacerla fácilmente alrededor de ello. Vamos a ver que más adelante está el tema de Nicola. El Nicola siempre ayuda. Entonces. Puede y es muy probable de que esta te permita alargar la partida y jugar alrededor de eso y tener otras mecánicas en el proceso también. Entonces, yo creo que está muy bien eh, todo lo que aporta. Eh, uh -huh. Ya de por sí, eh, eh, tenemos aquí a Mamaru, que siempre ha sido una molestia de combatientes, siempre. No ha habido momento en el que a la gente le gusta tener un Mamaru delante. Entonces. <laughs> A, a la hora de mitigar mucha ofensividad de tus rivales, Manmaru es la cosa más molesta que hay. Y a lo mejor precisamente por esto, es por lo que adquieren las cartas estas de Forestal, el tema de hacer ticks de daño al, al, al chocar contra alguien, para cargarse a Manmaru. Uh -huh. Porque Manmaru sería alguien que destruiría completamente sus mecánicas. Entonces, mmm, yo lo veo muy bien, pero no centraría la, la partida en, en Anea. Genia, al fin y al cabo, es una conservadora de tiempo y, y que te permite aguantar un poquito más, acumular cosas hechas, acumular sombras, eso sí, sombras azules, que flipas bueno, esta tía. Eso es muy bueno. Y un poco más. En sí misma es eso, una ganadora de tiempo. Está mm. ah, muy bien. Hace que todos los comedores de máquinas sueltan máquinas. Esto va a generar unas sombras brutales sí. y defensivamente muy buenas. Y las necesita las sombras. Sí, Eso sí, es sí, indiscutible. Si sí, sí. quieres jugar la carta anterior, necesita las sombras y esto genera mucho. Mm. Y aquí vemos otra carta que tiene que ver con nigromancia. Muy buena 10 de nigromancia. Buen número. Recordad, recordad que la otra daba 10 sombras. Lubel, aprecio por el renacer por 4-1-3-4. Un invoca una fauna. Nigromancia 10. Invoca 3. Evolución, invoca una fauna. Negro en Días, 10. Todas las faunas reanimadas, aliadas y este combatiente obtienen poder de asalto. Entonces, claro, podemos llegar a sacar un montón de daño, ¿no? Porque todas las fauna, que ahora vamos a ver, y esto que pega ya de 5, muchísimo, muchísimo daño. Las faunas pegan de 2. Última voluntad, activa uno de estos siguientes efectos al azar. Restaurada defensa, agrega a tu mano al azar una copia de un combatiente aliado de costo 2, destruido durante esta partida. Y ya está. No está nada mal, ¿no? Son 2-1. Esta bichita puede sacar 3. Puede llegar a sacar 4. Muchísimo, duchísimo daño. ¿Vale? Bastante pega de 5. Y. Me una fauna. Y le da salto a la otra, ¿no? Así que pegarían las faunas de 2. De 2 cada una y luego ya de 5. Bastante daño, ¿eh? Bastante, bastante daño. ¿Qué te parece esta? A ver, yo creo que esta es la, la carta que vas a utilizar mayormente para poder ganar las partidas. Uh -huh. eh, Lubela es la que va a consumir las sombras que tienes que consumir. Y a lo mejor después de ella es cuando tirarás a la de coste 7, porque sí o sí habrás cumplido lo de las 20. Porque consumes 10 al jugarla y consumes 10 al evolucionarla. Ya has consumido 20. Ya Atom ya, ya tiene la condición de recuperar 4 veces Y uh -huh. evolucionar y todo lo demás. Entonces, yo creo que esto va a ser un gabunga, literalmente un gabunga a lo salvaje. Conseguir sombras como un enfermo, eh, alargar un poquito la partida si hace falta con Aenea, que va a conseguir sombras eh, también ella por sí misma. Sobre todo, cuando vayas primero, yo veo que va a ser eso, jugar a Aenea en turno 4 y jugar en turno 5 a Lobel. Y ya tendrás las sombras o si no te las fabricas. Tienes que conseguir esas 20 sombras como sea. Y, y a ir como un enfermo. Un enfermo hacia adelante, conseguir sombras, gastarlas y, y ganar a través de tirar una Lubel, evolucionarla, pegar con toda uh -huh. la cara y finalizar la partida cuando el tío se proteja porque tiene que limpiar tu mesa y todo lo demás. Después de eso, pues tú le cascas un atún encima y si sobrevive a todo el proceso, pues después le tiras el, el dios, Deus mecánicos. O sea, uh -huh. es un mazo de daño enfermizo de gastar una carta por turno y esa carta ser muy de un impacto muy salvaje. Entonces, yo veo que este es un mazo ultra agresivo de bichos que cada bicho que toque la mesa notes como tiembla. Está muy bien, la cantidad de daño que puede hacer es muy, muy buena y los bichitos encima son bastante decentes, ¿no? Te pueden curar y te pueden dar cartitas, que puede hacer más daño o lo que sea. Está muy, está muy bien, muy bien. Mm. Muy buena, ¿eh? Además, un, si quiero un mazo para gastar sombra, esta, esta carta está muy bien también. Por sí misma. Muy buena lugar. Y aquí seguimos un poquito con las máquinas. Bien, Licona luz prohibida. No puedes elegir para recibir efecto enemigo Curioso. Preludio. Si hay tres o más cartas máquinas en tu mano, sin incluir esta. Gana una última voluntad que es que vuelve a la mano. Así que no lo puedes matar. Es inmortal, ¿no? Y luego con la evolución por el hechizo que lo han cambiado también. Que es? Coste 2, absorbe cartas máquinas, inflige x daño a todos los del enemigos, x es igual al número de cartas máquina aliadas en juego. Si has aplicado absorción, inflige x daño al líder enemigo. Así que puede usarse también, puede usarse para limpiar o para directamente reventar la cara, que, que está genial, ¿no? ¿Qué te parece, Nicolás? Nipper. A ver, es menos importante que lo anterior. Pero puede ser ese pequeño extra también de daño que quieras de un Kabunga. Y al ser inmortal, lo vas a querer siempre jugar. Porque es un generador de sombras infinito. Uh -huh. eh, cuesta dos y está generando sombras desde el momento uno. Tú lo juegas otra vez, pum boom, boom, otra vez para adelante, pa'lante. Lo único que te necesitarás tener máquinas en la mano disponibles para poder darle la inmortalidad. Sí. Eh, que no sea consumido de sombras Implica de que claramente todos los recursos estás haciendo que vayan Solamente a, a Lobel eh, Pero no sé, eh, la limitación de daño Que tiene es bastante grande El máximo daño que puede hacer es 5 Entonces, sí. a lo mejor por esa parte Puede laquear un poco, pero Para lo que cueste el hechizo no está mal Así que, se va a jugar Se va a jugar, si vas a, con Aenea Vas a ir con este, sí o sí Mm, hace muy buena pareja. Mm. Mm. Más Eso suena y... muy mal. ¿eh? A con este hombre. <laughs> no sí, suena mal. Pero es eh, muy buena porque tú juegas a Aenea en el Edad la War. Eh, vuelve a morir y saca un, un robot. <laughs> eh, está muy bien. Sí, sí suena fatal. Eh, cooperación, <laughs> no nos cancelen, por favor. Quería decir de sinergia de carta. La debida de robado de producción a tu mano. Si has jugado 10 más cartas máquinas durante esta partida, restaura tu defensa a tu líder y un punto de evolución. Ajá. Bueno, pues otra. Una curación. Y robado a la mano que nos va a venir muy bien para activar cositas como la de Nicolás, ¿no? ¿Qué te parece esta cardica? Va a robar tu mano. A ver, se va a jugar por el hecho de que tú quieres robarte cartas de máquina. Uh, quieres tener cartas de máquina, me refiero. Mm. Pero me duele que no sea una carta de máquina el hechizo. Es verdad. No lo es. Pero aún así se va a jugar. Porque mm. no quieres dedicar el mazo a conseguir máquinas, pero quieres sacarle la parte a Nicola. Entonces, este tipo de cartas va a ser necesarias. No está mal. Bueno, la siguiente, el zombie blindado, una carta máquina, 3-3, tiene vestida, cual para tal. Cada vez que juega una carta máquina, resta uno del costo de esta carta. Cumple, supongo que por estadística, porque lo puede llegar a ser muy barato. No es que tenga un impacto increíble, mata cualquier cosa. No sé. Mm, puede llegar a bajarlo por cero, pero simplemente tiene investida y golpe tal. No lo veo gran caro. A ver, con que cueste 3, con que cueste 3 cueste ya, ya más que cumple. Sí, ¿a ti qué te parece? Que a mí no me convence. Mucho eh, se va a jugar. ¿Tú, ¿Tú piensas que sí? Que se no? va a jugar. Eh, puede costar menos de lo que pone en el número, así que. Se va a jugar, por ¿Tú eso. Piensa que se va a reducir. Hay que recordar que se va a reducir muchísimo. Así que en, es na... que en nada lo Los hechizos por cero. de curación. Es que los hechizos de curación también cuentan. Uh -huh. Si tú piensas que tú se va a la vas a jugar tantas veces por cero, que te compensa, ¿no? Para sí, completar sí. turnos y todo eso. ¿Vale? Piensa que cada vez que juegues a Nicola, este bicho va a descontar su coste. Cierto. Sí, ¿no? A ver, yo creo que se descontarse se va a descontar muy rápido. Vale. Esta carta, <laughs> me acuerdo de la carta antigua. por y un 4-4, preludio, reanimación 4. Inflige 4 de daño a todos los combatientes enemigos y te restaura 4 de vida. Última voluntad, dos cartas. Guau, wow, esto es muy caro, ¿no? Costa 6. Costa 6, muy estricto. No, no lo veo. ¿Tú qué, qué te parece? Ah, es que es eso lo que has dicho tú. Es. Es sencillamente caro. Y además, ¿qué quieres resucitar como este? Eh, como no sea la, la dorada, que es en otro mazo, que cada vez que es resucitada hace daño a la cara. No, no, y si es, es más verdad. de X veces hace daño a la mesa también. No la veo aquí. Esto es como un dracel no. cutre, ¿no? Pero bueno. A realmente... ver, depende de lo que reanimes, en verdad. Más que dracel No es que como pega una. Necesitas... De... No sé, pega una área de 4. Sí. Te cura 4. Ya, pero él no tiene guardia ni se protege de ninguna forma. Y cuesta no, solo no. un punto menos. Entonces. Mm. Sí, sí. No sé, sí. es, yo lo veo enteramente para eso. Si quieres reanimar a alguien de forma muy desesperada, porque es que cuesta 4 el enfermo este. O sea... eh, cartas de costes ahí en el Shadowverse no, actual no tienen calidad. Mm, yeah. Yo lo siento, pero nada más que por el coste ya se va afuera. Que no... sí. Intercambio... Está en el limbo del horror. Nah, que no sé, es porque ya, ya la gente, como mucho, costa 3, 4 y ya lo demás no quiere. Intercambio de opiniones, coste 4. Agrega de tu maza a tu mano al azar dos combatientes en máquinas de costo dos o menos diferentes entre sí y cambia su costo a 0. Oh. ¡Oh! ¡Wow! Si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente, restaura dos papés. ¡Wow! Esto. Interesante. Si robamos dos y cuestan cero. Es brutal. ¡Wow! Porque el... te vas a robar a Nicola y a, y a Enea. Sí, te roban dos. Cuestan, dos. cuestan cero, cuestan además, cero. los dos. Y, y si encima recupera papel, lo te, ha, te ha costado 2, te ha costado cuatro, ¿no? lo cual está muy bien. Y si no, te ha, y si no directamente te la roba y te ha costado 0 robar, lo cual es bueno también. Sí, es brutal. Y, muy buena carta, ¿no? Muy buena carta. Sí, esta, esta va a entrar. Esta va sí entrar. Es muy buena. Si quieres jugar a Nicola y a Enea, esto te los asegura. Sí. Y ah. Nicola, hay que tener en cuenta que tienes que tener cartas en mano, sí, que sí, sean de máquina. Sí, sí. Y esta es una carta de máquina, exactamente. Eso ya lo hace ser mucho más positiva. Sí, esto tiene una sinergia brutal entre sí. Y te evita robarte el zombie. <laughs> el proceso. Claro, solo Si llevas máquinas más, más cara eso solo se roba a Nicolás de y a Inés. Por ejemplo, se lleva esto. Sí. Drona calaveras. Tiene vestida y guarda. 3-3. Coste 4, carillo. Inflige daño al enemigo. Agrega una recuperación a tu mano y cambia su costo a cero. Nah. Meh. No me convence a mí tampoco. La, 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 antigua, la antigua era mejor, ¿eh? Se la antigua es que tenía un impacto inmediato de que el esqueleto evolucionaba, si no me equivoco. O tenía última voluntad, de eso, mierda de esas. Esta tenía última voluntad y se acababa. Eh... Sí, sí, sí. Sí, sí esto, esta, esta, no, esta no entra. Esta es no hay... carta de arena. No, no me gusta. ¿Y esto qué es? Radicador con sierra mecánica. Si hay más cartas mecánica, <laughs> máquina en tu mano, sin incluir esta carta, destruye un combatido enemigo Bueno. Si ha jugado tío más carta máquina durante esta partida sin incluir esta carta, obtienes más 2, más 0 y poder de asalto. Por 3. Hmm. No sé, eh. ¿Qué te parece a ti? Hay cosas que me gusta. Es que estamos pero... hablando de un bicho con asalto que mata a un bicho. Uh -huh, al entrar. Bien. Sí. O sea, yo a mí me convence, eh. A mí me convence. Por coste 3 tienes un. Un 4-2 con asalto que se ha abierto paso a sí mismo. Mm. Lo malo es que no es... cuando no tiene asalto, ¿no? ¿Realmente tres para matar un bicho? Se mere... ¿Merece la pena? Depende de si tienes el zombie o no. Si no tienes el zombie, no merece la pena. Mm. Que tal? lo tienes, entonces te lo puedes pensar. Porque abre... matas el bicho ese, sí o sí, y te vas a descontar el otro. Pero si no es para tener el asalto y no tienes el zombie, no lo veo. Bueno. Pero aún así yo creo que esto entra. Sí, a ver, lo que hemos dicho antes, tampoco hay tantas cartas máquinas. Quizá algo, algo más de esto no hace falta. A ver, es que mucho de tu daño va a través de Lubel. Lubel tiene asalto. Tienes mm. que conseguir quitarte los problemas en medio. Osamenta fantaseadora. Vuelve gente la carta. <laughs> ¡Ay, Dios! <laughs> El peruano. <laughs> la buena carta. Uno, dos. Nigromancia. Muy nada, a gasta Nigromancia. Y agrega un corcel dócil a tu mano. Y cambia su costo a cero. Vale, por si queremos ganar daño, porque para otra cosa no sirve esto. Última voluntad, inflige un daño al líder el enemigo. Muy gracioso. qué gracioso. vamos a poner tomar por coste uno. ¿Qué te parece? Es, lo veo caro. De nigromancia. La nigromancia hemos visto que hay una consumición descomunal. O sea, de 10 en 10. Eh, tampoco hay tanto, tanto generador como quien diría. Eh, mm. No sé. Estamos hablando de que eh, para generarlo estamos en turnos muy adelantados. No, no lo ves, ¿no? Eh, Simplemente. En sí mismo no lo veo del todo para esto. Lo vería, eso sí, en el mazo de Alicia. Porque por una, es una última voluntad y muy barata. barata y hace sí. daño. Y te da el corcel que, que sirve para abrir eh. a Alicia también. Y te da sinergia. Ahí está. Tiras ¿Tú, ¿tú? el corcel, Alicia se monta encima del corcel y. Tiene su cuento de hadas. Está. está bien, es barata. Vale. Sí. Legado del último deseo. Otra carta tipo máquina. Estamos viendo lo importante que son las hechizas tipo máquina, ¿eh? Porque te, pueden lim... sí. te ayudan a limitar el número de combatientes. Eso es muy bueno. Tras daño a un en combatiente enemigo, agrega un robo de producción a tu mano y cambia su costo a cero. Vale, es un remover sencillito. Te da un robo por cero, que lo puedes jugar cuando tú quieras. Y mata no. no es la mejor carta del, del universo nada no, a mí esto no me convence No te gusta, ¿no? Pero tipo el una... otro aporta más por un PP solo De ventaja a mí, ah. gust... a mí me gusta porque es tipo máquina Y los robots por cero Te pueden ayudar a hacer Turnos muy potentes con ANA Pero bueno Es cierto que el, el... Que sea un remolte puede comer en la... en la mano Y eso no me gusta Eso es, yeah. eso es negativo, eso es negativo. Que si no hay un objetivo al que tirárselo, es una carta. No catabuera. haces nada ese turno y... ahí. No lo creen el early. Sí, sí, sí. No. Esta carta es que no la... Mira, por ejemplo, la de la motosierra es mejor que esta. Sí, puede ser. Porque la puedes jugar siempre. Y es un 3-3. Vamos a ver. Que no ha puesto aquí... Ishiro. giro ya cambiamos de clase. Ha puesto lugar el... Tu Cámara. Sí, ma mazo con máquinas. Lleva la ruina, que es muy buena, claro. Night Terrors. Fíjate que tampoco lleva la neutral, ¿eh? es que no la meten en ningún mazo. No, eh, parece que no le está gustando. No le, no le ha gustado. Y eso que estamos hablando de Luna, que Luna es una muy buena carta. Ah, lo hará por la nigromancia que tiene ella, que ella, ella gasta 6 de nigromancia. Uh -huh. Aquí Minta es, es muy buena mucho. porque no gasta la nigromancia. Y te ha salido ah. un montón. Y luego lleva algunas cartitas de. Él la ha metido casi todas las máquinas, ¿eh? Fíjate, el hechizo este sí que la ha metido. Es, es que al final lo que pasa es que el número de. Lo ca... que sí la Viscari, ¿La Viscari esa porque? Mm, no sé. Esa porque hace un huevo de daño. O Se que hasta 20 sombras. Entonces, para seguir la misma mecánica de, claro, claro. de hostias fuertes sí, sobre sí, la sí, mesa. Sí, 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 Es muy buena. Vale, vale. Y te, y te cura también y todo, ¿eh? ¿Ya? Ah, entonces, vale, sí. Uh -huh. Y fíjate que lleva el y ver, eh. Que lleva tiene... el teléfono incluso. Que por atajo mm. no es malo además en este mazo. Te da robo. Está muy bien. Ah, mira, por ejemplo, él sí que veo que tiene el hechizo de... Que yo no estaba hablando bien sí, de él. El es... que a ver, así. es que... A lo mejor tú dices, pues no meto el hechizo y meto el neutral que te roba... De costado 2 que te roba una mm. máquina. Pero a lo mejor él solo ha metido neutrales... Máquinas de 2 solo ha metido a N.E. Nicolás para robárselo con el hechizo. Sabes que todo cambia un poquito. Está bien. A ver, también, también puede tener otro sentido de que es por, para potenciar la generación de sombras. Porque son dos sombras. Una el hechizo y otra el robot. Sí, está bien. O sea, está, bien. No veo sí. está bien. Vamos a la siguiente clase. Ya vuelvo. <laughs> Bueno, León demoníaco. Vamos con vampírico, ¿no? Nos queda vampírico clerical y dimensional. Llevamos unas 3 horas. Por lo que yo te había dicho, Nipper. 4 horas. No 5, estás moviendo 5, bastante rápido, ¿eh? 4 o 5 horas. El León demoníaco. Por 12, un 6-6. De todas formas, con la última clase siempre se acelera más. Porque está ya deseando acabar. <laughs> si lo curas activado. Bueno, activa, espera, que dimensional dimensional es dimensional. <laughs> sí, dimensional sí me pasa igual. Si lo curas activado, puedes usar absorción que absorbe cualquier cosa. Eso es importante, ¿eh? que absorbe cualquier cosa. Si aplica absorción a esta carta, resta 3 del costo de esta carta. así, Si absorbe 4 bases es por 0. Si extrae, es por 3. Eh, preludio inflige 6 daños a, a todos los enemigos. Líder y combatiente de todo Restaura 6 de defensa y roba 3 cartas. Así que si sí, absorbas 3, lo que absorbes lo roba. Si absorbes 4, pierde una carta en el proceso. Pero, claro, estás jugando algo por 0, que está muy roto. Entonces tenemos aquí una especie de finisher, llamémoslo así, recuperador también para locura, se fue el roquero. Esto, esto hace algo parecido, pega un área, te cura. Ciclas las cartas, porque las casas robas. Es un bicho bastante potente, tiene guardia. ¿Qué te parece esta carta? Pero. Yo estoy interpretando el texto como que solo puede restar tres por turno. A su coste. ¿Por qué? Porque lo que pone es de que si aplicas absorción a esta carta, resta 3 del costo de esta carta. Ah, claro, no 3 por carta absorbida. Claro, entonces mm. tienes que estar absorbiendo varios turnos. Mm, entonces no la puedo usar de recuperador. Bueno, en los turnos bajos, creo. Decir. La puedes usar, pero tardará la vida en cargarse. Así, hasta turno. Esto empieza a absorber a partir del 5, con, con suerte. ¿No? Que con sí. locura está activa. A ver, no está mal del todo, porque tú tienes aquí a las, a las eh, lobas gemelas estas en el turno 6. Uh -huh. eh, también tienes a Yor, que Yor, eh, no sé cómo es la versión, sin ser Yor, aunque no la tengo yo. <laughs> eh, la, la tía está loca, también de, de locura. Uh -huh. es, eh, acelera sí. eso, tienes mucha más agresividad. Eh, ¿Puedes llegar? ¿Puedes llegar a hacer las lobitas en el turno 6? Y después a partir de ahí hacer otras cosas. ¿Qué es lo que te no dicen no aquí? es tan descabellado. Como mucho lo juega al 6x6 y se activa el 5. Uf, ya no están bueno. No, pues eh. es bastante rápido. Pero está, a ver, gasta todo el turno 6, es un buen turno, ¿eh? Pegas 6. Vale. Y si tienes otra. Sí, porque tú, tú uh -huh. activarías la locura en el turno 5, le das de comer ya en ese turno. Exacto. Y comes al 6. Y en el siguiente turno inicias el turno dándole comer, sí. Uh -huh. Vale. Eh, pues han, no está mal, ¿eh? Por lo lo han hecho seis. así para que no encadenar encadenarlos. Sí, si uno te roba el otro, tienes que seguir comiendo, no puedes. Tirar no, ver, si saludo, estaríamos hablando sí, sí, de. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba el tonto este? Que era de. Te comías cartas caras y tirabas toda la mesa y te volvías era? a poner las cartas. Era, ¿sí? era, ¿verdad? Ese Pazuzu. Sí, sí, sí. En poco me gustaba esa carta y sin embargo se podía jugar así. Uh -huh. A mí no me gustaba ese concepto de carta. Sí, era muy high roll. Vale, está es interesante. ¿Qué te parece esta carta entonces? Uh -huh. eh, yo creo que se va a jugar. Porque todo apunta de que esto va a ser una expansión de locura. Uh -huh. eh, el, el, el arquetipo y cómo vamos a vivirlo nosotros. Sí, va a para una es una locura. Es una locura para todos, sí, totalmente. Y el, estás ganando 6 de daño a todos los enemigos. Uh -huh. Y eso estamos hablando de, de Vampírico No hay nadie en vampírico que no le guste ese, ese texto. <laughs> y, y también te cura, que interesante. Sí, 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 está bien. Vale. Sí, a ver, todo dependerá de eso. de Lo bueno es que si en turno 6 jugas a las lobitas, en el turno 7 este te costará 3. Y por 3 es una burrada lo que puedes hacer con esto. Por 3 está muy bien. Sí, sí, sí. Sí. Claro, si tú quieres jugar esto por 0, ya es al late de la partida. Pero claro, ya, sea, pero yo creo que con 3 es más que suficiente. Sí, con 3 está bueno. no, no vas a esperar un turno más solo por, para que te cueste 3 menos. No, no, por atrás. Estás tres está jugando muy bien. Perico, vas a ir. Por atrás está muy bien. Vas a meterte un rotulador por la nariz y, y correr hacia adelante. Sí. O sea... Y bueno, esta carta creo que sí que hace más ilusión, más ilusión a muchísima más gente que la anterior. La anterior okay, ¿vale? Bueno, me voy el mono. No puedo evolucionar usando punto de evolución. Si número de veces que han evolucionado tus combatientes durante esta partida 5 más, agrega. Un desbloqueo carmesí a tu mano. Ofensiva, si número de veces que han evolucionado tus combatientes durante esta partida es 10 o más, los demás combatientes obtienen poder de asalto. Aquí fijaros que no dice nada de máquinas, aquí sí lo dice. Dice todos los combatientes máquina aliada evolucionan. Esto no lo necesitas para evolucionar a mono mínimo. Ahora, si hay más máquinas, mejor porque ella le va a dar as asalto, ¿no? Porque han evolucionado. Pero... Si tú lo que no tienes son máquinas, como evoluciona mono, por ejemplo, hay mucha carta de, de vampírico que cuando evoluciona, evoluciona. Eso también serviría realmente, porque evolucionaría sí. el otro bicho. Entonces te da más flexibilidad. Y realmente no necesitas tan llegar a 10 el turno de mono, porque el mismo turno de mono, si, lo haces, si haces lo ideal, vas a sumar 5 evoluciones. ¿Vale? Entonces, ese número de 10 tampoco es tan alto. ¿Qué te parece, mono? La vuelta de mono. A ver, mmm... es que se ha ido Alicia. Y Alicia era un, una parte muy core de cómo funcionaba el mazo de evoluciones de vampírico. Porque te, te, te cubría ese, esa parte intermedia de, del mazo, de robar cartas adecuadamente, eh, también tener una evolución gratuita que tú no tienes que conseguir de otra forma. Tienes muchas evoluciones que puedes conseguir de muchas formas en el mazo de vampírico, de evoluciones. Pero no sé el impacto real que va a tener Alicia a la hora de decir, Mono la sustituye, no pasa nada. Pero es que en Mono, la capacidad que tiene, si alcanza las 10, es abrumadora, O sea, nadie puede pararte si haces eso. Y podría incluso entrar con otras mecánicas que tenemos, otros bichos que pueden ser más molestos, más difíciles que puedan pegar a la cara en el momento en el que son jugados y sean una amenaza real. Entonces. Puede estar muy bien para eso, la juegas a ella, juegas a otro bicho que sabes que nunca dura más de un turno, y después pegas con a la cara. Eh, puede ser muy interesante. Incluso, al estar hablando todo el tiempo esto de que son evoluciones, uh -huh. eh, podríamos estar jugando al tío tía, poner a la leopantera. Por ejemplo. Y él lo gratis, si tiene cinco evoluciones. Pero él no pega de asalto. Con mono, ese pasaría a pegar de asalto. Exacto. Pues tenés, son tres realmente. Por 3 pp, 8 daño. Exacto. Sí. Por 3 PP estarías teniendo 8 daño y ella tiene 6 de daño de por sí misma. Sí, Entonces, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Eh, eh, mira, por ejemplo, otra cosa que está diciendo de Garciel, la propia bailarina. La bailarina es un, un bicho que evoluciona en neutral. Está muy bien para conseguir evoluciones. Pero ahí sí también pega la cara. Es que puede hacerle tal. Eh, a ver, Vampírico tiene un montón de carta, tasa. <laughs> tiene el otra cost la Costa 2 que también evolucionaba sola. Eh, la sí, lo, que los de Daria, mapiros, montón, sí, los vampiros homosexuales estos. Y, a, y aparte que llegas a las cartas que requieran 7 avos, porque esto, con esto llega a 10. Así que cumple todo eso. Sí. Alicia, lo malo es que se pierde. Realmente, la peor para Alicia, que es cierto que eso se podía servir de finisher más o menos, es sobre todo el robo. Mm. Pero yo creo que... Yo creo que sí, la es... de... sí, sí, sí. Pero el robo yo creo que de, de actual que tenemos en general es tan bueno. Que no creo que la notemos tanto. Creo yo, ¿eh? Presión es mía. Mira, no, está. yeah. yeah, están diciendo por, por YouTube de que el, el audio está un poco bajo. No sé si es de nosotros o... No, nosotros no podemos subirlo. Nosotros estamos emitiendo a, al audio... Lo siento por dispositivo de audio. Pero casi todo el mundo no está escuchando bien. Ponte unos cacos o algo... Y ya está. No, ah, es que la compresión de YouTube de los directos también es un poco patata, la verdad. No, pero <laughs> que con Twitch pasa también, ¿eh? Que... ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Yo estoy emitiendo en audio y hay gente que lo escucha súper bajo y. O sea, no, si yo sí. grabo al 100% siempre de audio y después escucho la grabación y es de. <laughs> yo, yo por el OBS está saliendo en verde, casi amarillo. Así que si lo subo más, sale en rojo y ya se acopla y. no ya, ya, eso es un horror. No, sí. no quieras escuchar el, nuestras voces acopladas, eso es horrible. <laughs> pero sí, mono mono me gusta. Eh, pero claro, es para eso, para el mazo de evoluciones. Y ahora mismo, Vampíricos tiene muchas cosas de escoger. Tiene el bufo que le metieron al, al mazo de quedarse sin cartas en el mazo. Que uh -huh. era inútil después del bufo eh, como, como arranque. Porque el problema es arrancar de ese mazo. Sí. Pero como arranque... Puede ser un problema serio. Sí, puede ser sí, llegar sí. A, a decir, hostia, que me mata, que mata. Entonces. Mmm, el mazo no, no. de evoluciones no sé en qué punto quedará. Yo con creo todo esto. Porque el, esto es... el de locura creo sí, que es sí. el más beneficiado. Pero yo creo que esto es mejor que Alicia. Como. como, como finisher para el mazo. Alicia no era un finisher al finisher. Sí, A ver, como finisher, sin duda. Sin oh, duda. Sí, como mejor. finisher, sin duda. Pero claro, el llegar al punto que le puede sacar a partido como finisher... esa es la preocupación. Es muy fácil, Nipper. Piensa. Que normalmente ese mazo Ahora solo tienes que llegar a 5 Las otras 5 la hacen el turno de mono así ¿Ah, Ya yeah. es muy fácil es que, En serio es muy fácil Y ahora vamos a ver cartas que sacan cartas <laughs> ahora, ahora luego las vamos no, a, ver. No, sí, eh... y, a a Y ver, hay máquinas a ver por uno, ¿sabes? Hay máquinas por uno Los típicos robots Entonces, Va a ver que es muy fácil sí. Araña de la avaricia Vuelve eh... pues esto la araña esta. 5 días, golpe de tal. Cuando entra en juego, todos los combates enemigos no podrán atacar hasta el final de turno. Vale, ahora es... Eh, se es que cree que igual, ¿no? Y este combatiente pierde menos X, menos X. X es igual al número de cartas en tu mazo, menos 10. Sinergia con, con lo de quitarse mazo. Fragmento 2, cuenta regresiva atrás. exila 2 cartas de tu mazo. Así. <laughs> Después se 6 días, a menos cartas en tu mazo, resta 2 de la cuenta regresiva de este amuleto. Así, para que se abra. Muy, muy rápido. No, pues, una cartita más para el mazo de quemarte el mazo, que además puede llegar a congelar la mesa del rival y ganar poquito turnos para ganar. Qué, te... Qué raro, tío. ¿Qué te parece esta? <laughs> um, es, es rara, la verdad, eh. A ver, está muy bien para el mazo este que te decía antes, lo de exiliarte cartas del mm -hmm. mazo barato pero todo este texto que veo aquí lo, lo, eh, básicamente lo que estoy leyendo no estoy leyendo lo que está escrito ahí estoy leyendo mm. hemos hecho esto de, de forma desesperada para que no lo juegues con mono <risa> <risa> eh, supongo, ¿no? claro Sí, sí. esto está hecho para que se Uy. juegue solo con el otro mazo exacto, porque esto tú imagínate jugar esto con mono qué maldito horror Pueden jugar contra ti y tú le vas a pegar con un 7-12 en la cara. Uh -huh. Uff, oh, está, está bien pensado eso. Para que digan, no, no, esto solo se juega de esta forma. Sí, a ver, el bicho. Pero también. para ese mazo, para este mazo es para ese mazo, es una carta muy potente. Porque en ese mazo tú lo que quieres es un Gabunga y, y al final esto lo vas sí, a sacar. Si sí, utilizas ¿eh? la Mesa y no puede bajar cosa Es eh, bastante sí, sí. bueno, la verdad. Uh -huh. Curioso. A ver, esto es. Toda la que mesa, va, ¿eh? es no sé si entera toda eh, la mesa, pero es toda, toda la mesa congelada es muy bueno Sí, cuando entraba, congelaba toda la mesa y después era solo la primera que entraba. Sí. Ahora, vale, vale. Está, está bien. Bueno, nos vamos con la diabla médica. 2-2. Eh, aquí lo que yo te estaba diciendo en máquina, esta carta era <laughs> indispensable en la mono antigua y aquí creo que va a ser igual. Sí, esto era. Puedes evolucionar sin, sin usar el punto de evolución. Y si el número de veces que han evolucionado tus combatientes durante la partida es tres o más, no robo de vida. Que ojo, no está mal. Mm -hmm. Y lo más importante, al final de turno del oponente, invocas un robot de producción. Ahí ya tenemos un robot siempre que va a poder pegar a la cara. ¿Qué te parece esto, Nipper? Pues era esencial en su día. Eh, sigue siendo una carta muy barata que tiene evolución gratuita. Mm -hmm. Una. Una posible forma de curación, no tiene por qué serlo, pero uh -huh. es una posible forma de curación. Y la condición es muy sencilla, si se juega en el mazo que, que es de mono. Así que siempre vas a tener esta carta en ese mazo. Sí, es, es como un, es una Hydrasil impostor, como quien dice. Sí, es muy, muy buena. Es muy, muy, muy buena. Y el robo de vida te va a venir muy bien para... ¿Mm? Y además, al tener coste 2... Dos combina muy bien con las cartas existentes de Evoluciona Gratis cuando evoluciona esta y encima no está gastando el punto de evolución, así que oh, eso que te ahorras, ¿no? Sí. Muy interesante. Maquinita gratis, gente. Y aquí <laughs> la, carta, la carta del daño definitivo, Rondo Escarlata. Inflige 4 de daño a todos los combatientes enemigos y roba 2 cartas. Bueno, un área limpia. Pero si Venganza o Locura es activado, le pega 4 a la cara al líder enemigo te cura cuatro a ti y restaura dos papás. Así que te, al final pagas tres. Así que esto es increíble si activas venganza locura, ¿no? ¿Qué te parece? A ver, sigue siendo muy cara. Es cara, es cara, es cara. Sigue siendo muy, muy cara para hacer un zarpazo con esteroides. Y la otra versión que teníamos antaño era mucho barata. Era costaba dos. Dos. Y. Si cumplías la condición, se activaban las dos cosas al mismo tiempo. Que era una condición que tú ibas a cumplir, por la forma de jugar ese mazo. Uh -huh. Pero eran tres de daño y recuperan punto de evolución. Yo creo que era mejor que esta, en ese sentido. Porque es, era mucho más barato, mucho más fácil de jugar. Y esto, al fin y al cabo, tienes el muro de pago de que tienes que estar en turno 5 para adelante para pensar si quieren tirarla. Uh -huh. Eso es sí, en verdad. 4 de daño es, un muy, es una cosa muy buena. Porque es muy buena. Pero lo veo en, en el concepto del mazo de locura. Eso sí, obviamente. Porque en locura, todo, toda fuente de daño va a ser bien recibida. Eh, y la curación es a lo mejor puede llegar a salvarte. Porque la locura al fin y al cabo es eso: te haces daño. Si te a ti matas mismo. tú solo. Sí. Perdón. Entonces, puede, puede que sí. Como es locura, por la agresividad que te va a exigir el jugar. Entonces, sí que te la pienses de jugar. Está. Pero no sé, a mí. Me parece muy cara, pero es que va a ser necesario jugarla. ¿No te recuerda al rockero? Un poquillo. En plan el área, eh... te curas... Oh, sí. sí, pero el rockero era mil veces mejor. Bueno, esto roba también dos cartas. Y... Pagas tres pp al final, ¿eh? Sí pero, turno, <laughs> sí, pero el rockero se quedaba en la mesa. Y el turno, turno 5 también. Sí, pero el rockero se quedaba en la mesa. Evidentemente. Ah, esta se va a tener, se va a tener que jugar. Se va a tener que jugar, yo creo que se va a jugar más por imposición que porque uno quiera. Porque si tiene la palabra locura en el texto, vas a tener que jugarla, creo yo. Vale, vamos a la siguiente: Forjado de la Noche, una carta de máquina más. cuatro 4-3, los robots de producción aliados que entran en juego evolucionan. Literal, además, no tiene ni limitación ni laches Todos los robots que juegan evolucionan directamente. Preludio sí. agrega un robot de producción a tu mano con aumento 7 él gana también asalto y evoluciona y esta carta sencillita si puede llegar a generar muchos robots en la mano o lo que sea o tiene, o el, o tiene robots que van a entrar en juego por pues lo que sea puede invocar los robots pues puede sacar muchas evoluciones ¿no? aunque si sí, tienes que pagar 4 que es un coste bastante caro ¿Qué te parece Esto. Aquí entramos en conflicto, porque, como tú dijiste, en el mazo de evoluciones ya tienes recursos en sí mismo para adquirirlas. Uh -huh. Aquí tendrías que estar metiendo en ese mazo de evoluciones eh, robots. Exacto. Además, tienen que ser droides. No puede ser mono, una máquina. No, no, no. no. Tienen que ser robots de producción. Lo, lo, lo tienen que ser robots de producción. Entonces, es como muy limitante como para pensar en ella. A mí no, no, me, no me está gustando por el hecho de que se autolimita a sí misma. Sí, por 4 PP puedo meter dos cartas que evolucionan sola por ejemplo, ¿no? Y sí. más o menos estoy haciendo lo mismo. Además es que son 4 PP más los droides. <coughs> claro, él invoca uno cuando evolucionas. Pero. No sé. A mí yo también lo veo muy caro. A ver este. Uy, esta es curiosa. El diablo de la tirada al azar por 2-1-2. Al final de, de tu turno, inflige 1 de daño a tu líder. Bastante buena en un mazo locura esa habilidad, porque te ir cargando locura muy bien. Y al comienzo del turno, el oponente, si locura se ha activado solo, restaura X de defensa. Es una cifra al azar entre 1 y 6. Si lo evoluciona, la cifra se convierte a, entre 4 y 6, que es bastante curación. ¿eh? Wow Carta para el que le guste un poquito al azar. Muy buena actividad de locura, te puede curar mucho. ¿Qué te parece a ti? Eh, me, me encanta. Me encanta. A ver, es que, déjame pensar. Esta se va a jugar en locura, sí o sí. Porque sí. en turno 2 tienes un bicho que no se mata a sí mismo, que no se está haciendo daño a sí mismo al mismo tiempo, eso es verdad, eso pero te lo está tío. haciendo a ti. Y una curación entre 1 y 6, aunque fuera entre 1 y 3, es útil. Vaya. Eh... Y puede gerolar mucho, ¿eh? Sí, sí, a ver, puede mucho, pero ya te digo, entre 1 y 6, entre 1 y 3 ya, ya se compensa. Uno de curación ya sale bien, porque es el daño que te hace. Uh -huh, pero verdad. más allá de eso, es muy, muy bueno. Y al fin y al cabo quieres un, una, una fábrica de daños a la cara constante. Este tío cumple perfectamente con la condición. Entonces, este, este va a entrar sí o sí en el mazo de locura. Me hace toda la gracia, tío, la ilustración con los dados. Los dados, ¿ves ahí? <laughs> Graciosísimo. Porque lo, él tira un dado y eso es lo que te cura, ¿sabes? Eh, en la leche. <laughs> Guapísimo. Eh, charla calorada. Hostia, <laughs> charla calorada. <laughs> Cos de dos. Inflígete de daño en un combate de al azar. Agrega de tu mazo a tu mano un combate de máquina al azar. ¿Vale? Si el número de veces que han evolucionado a tus combatientes durante esta partida es 5 a más, inflige 3 daño al líder enemigo. Si es 7 más, restaura un PP. ¡Wow! ¡Wow! Un Real Mobile que nos va a robar un, una máquina, que puede ser mono, o otra, y que pega a eh, la carita y restaura un PP. Que Bueno, hace que te cueste uno realmente si lle llevas por el final, final, final. Curioso. ¿Qué te parece esto? A ver, este para mazo de evoluciones eh, se va a jugar. Sobre todo porque en mazo de evoluciones, como lo que decíamos antes, ya uh -huh. tiene los recursos. Entonces, solamente tendrás a San Mono como, como carta más. Sí, puedes llevar a Mono y, como mucho, la médica, diría yo. Si acaso. ¿Cuál? ¿Que se ha cortado? La, la médica, la que saca máquina, una máquina. Ah, sí. Por la... Ya, la... pero esa puede ser incluso no metida por el hecho de que solo evoluciona ella. Los ro uh -huh. robots, esos están ahí uno a uno, que no importan mucho, en verdad. Sí, puede que incluso no haga falta, sí, sí. Hombre, si, sí. si eres capaz de montar un mazo de evoluciones, que haga todas las evoluciones no y solo en mono, pues sí, sí. Esto roba mono. Sí, ¿no? A ver, si, si tienes todos los recursos, no necesitas tener más. Uh -huh. eh, y, y así te centras el tiro en mono, que mono es un 6-6, que no es ninguna chorrada. Uh -huh. Cuando evoluciona. Y con esto encima estás ganando un poquito de daño extra, por si acaso. Así que estamos hablando de que por coste 1 Puede llegar a costar 1 esto Y vas a creer que cueste 1 Eh... Puede estar haciendo 2 de daño y al... No, 3 de daño, es, es que es un zarpazo, tío Totalmente Es un zarpazo uh -huh. Zarpazo sin consecuencias, uff uh -huh. esto, esto es muy muy bueno si, si ya pudieras escoger a quién va el tiro Ya sería la hostia, pero así por sí misma Aunque es no escojas a dónde va el tiro Está muy bien, ¿sabes por qué? Porque la puedes tirar sin, sin sí, nadie mesa. en la mesa. Eso, eso, eso hace que sea mejor. Sí. O sea, hace que sea mejor en, en la mayor parte de las la circunstancias mayor, en de las que tú quieras mejor. ganar. Casi siempre. Sí, sí Si tú tienes la batuta, que es lo que vas a intentar tener, eh, es mejor que no puedas hacer objetivo. Uh -huh. Entonces, es buenísimo. Buena carta. Sí. Es que nada más que la primera parte ya la hace buena. Una carta... Sí, el tutor. Y te roba un una carta máquina muy sí. buena. El, Está muy bien. El, murcielago, oh, y el murcielaguito ¡Qué grande era el murciélago <laughs> Murciélago metálico 1-1. No, esta es para ti. Pues. Si la defensa de tu líder es restaurada durante tu turno, evoluciona. Última voluntad. Agrega oh. un robot de producción a tu mano. ¡Oh, qué buena esta! ¡Oh! ¡Qué buena esta! Esta sí que te hace pensarte la meterla al Me mismo tiempo más que Un vaso de evoluciones. No <laughs> <más, ¿qué? risa> ha pasado con la bronce ¿eh? Hemos llegado a la bronce y al final dicho: Sí, 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 Quiero meter más máquinas sí. ¡Qué buena! ¡Qué asco! ¡Qué asco que esta carta sea máquina, tío! O si sea... <laughs> no fuera máquina sería mejor para la sinergia, pero es que no es ignorable lo buena que es. A ver, no es tan malo que sean máquinas porque luego para el hechizo de mono que, te, que evoluciona las máquinas te puede venir bien. Y te da un robot de esto de producción. qué es Está bien. Una evolución muy fácil. Curarte, así que te puedes curar con el típico hechizo de esto y ya está. Y está bastante ya. bien. No, y además, está, está muy, muy además bien. esto está muy bien porque evoluciona ese tipo eh, gastando lo que sea y las que evolucionan gratis evolucionan gracias a que él evoluciona y ya empieza a activar todas esas sinergias. Está bastante bien. Sí, y que la curación puede ser de cualquier fuente. Uh -huh. Sí, Incluso pues, hay, alguien que tiene robo de vida. Alguien con robo de vida como la, como la que hemos visto, pues activar la curación. wow ¡Ojo! Sí, 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 sí. Pinta bien esto. ¿eh? Bien. Esto, va, buena pinta. esto va, va a cargar la evolución a cada gusto este mazo. Pero rápido. Es que esta, esta carta, por ejemplo, aunque no pensaras en un mono, sí. en un mazo de evoluciones. La, evolución evolución es... la carrera ya porque Es una bestia. La... Sí. Sí. Y bueno. Encima te da el rojo. Ay, el hay, hay las serpientes estas. que recuerdos. Encantada de armas. Ot otra carta de máquina de coste 1. Fíjate, fíjate cómo saben... Que si quieres cartas máquinas para ganar con mono tiene que ser baratas Y esto viene muy bien Los combatientes aliados con defensa original de 1 Que entran en el juego Ganan en vestida E infligen 1 de daño a tu líder Ah, esto es para activar locura también ¡Hostia, qué buena! <laughs> Agrega una serpiente venenosa a tu mano E inflige 1 de daño a tu líder <laughs> Y si tú vas jugando otras cartas de coste 1 Wow, activar locura súper rápido con esta tipa. Esta tipa hay unos pocos robados. Activar locura súper rápido. Esta carta, menos mal que tiene lo del Fénix. Porque esta carta en ilimitado rompería el formato. Sí, 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 totalmente. Esta te sí. pondría Flauros, nada más empezar la partida. <laughs> sí, estupidísimo. Claro, porque las la combinas con bestia. La misma, incluso es una bestia esta carta, eh. ¡Ostras! Cuidado, cuidado, que Locura acaba de ganar una burrada. Ya, está, ya me estaba curiosa. ¿No puede dar miedo solo por una carta bronce, como es esta? Ojo, eh, sí, sí, que, juegas esto, otra carta. Que la cargas es que flipas. Mm. Locura wow. también, recordamos que se le va mucho y más cartas, ¿eh? Todo Azval, básicamente. Que son locura. Ya, pero. que sale compensado con estas. Son está... muy baratas y cumplen. Sí, eh, realmente. es. te da uno de Locura. Si, lo juegas, si juegas por dos pp, juega esto más la serpiente. Y te haces. ¿Cuántos ticks? Dos, ¿no? Claro, crea una serpiente de tu mano, inflige un daño a tu líder, juega la serpiente y te pega otro. Y encima puedes traer a la serpiente si quieres para tradear. Bueno, está bastante bien. Si lo haces más adelante y tienes más cositas de uno, pues. Más locura. Lo está muy bien. Vampiro de las apuestas. Joder, esta expansión que es de tirar los dados y la ruletas. <laughs> por 5 entre 5 con embestida, ofensiva inflige 2 de daño a todos los combatientes enemigos si locura se activado, pega 4 y al morir, te cura 4 de vida además fragmento 2, al final de turno inflige 1 de daño a tu líder, muy bueno esto y con la última voluntad, saca el vampiro oh, esto ya sí que mejora bastante la locura muy buena carta de locura es un amuleto de la hostia. Es sí, súper bueno. <laughs> Encima, como luego, luego ya cuando salen, pues te vas a acabar curando con él, ¿sabes? si el daño que te ha hecho al final te lo curas. No, y es que además tú pierdes, piensas en la locura que es jugar este en turno 2. No, esto es una locura. ¿Lo juegas en turno 2, al final de ese turno ya te estás haciendo un tick de daño con esto. Uh -huh. En turno 3 harás cualquier cosa. Pero en turno 4, empiezas el turno con un 3-5 en la mesa, con sí. embestida. Que hace daño a los enemigos y después sí, sí. te cura cuando se muere. Sí, sí, sí. O sea... Es rotísimo. Es rotísimo. Es una estupidez que flipas de carta. Eh, es súper estúpido. Es eh, que, que se juega locura. Venga, una carta rota ya. Hey, y es que es curación 4, tío. Curación 4 la... es locura. Es infinito eso. El par... el partido Lo que, que te se has hecho en el early, casi. Te hace 7 para la cura ¿Sí? pues. Más de la oh. <laughs> Y es curación, recuerda que existe un murciélago Ah, te evolucionaría un murciélago, claro Y el murciélago tiene Uno de defensa, por lo tanto también ganaría Lo de que hace daño sí, hace, se puede A tu cabeza murciélago, locura, sí, sí, poca broma, Hostia, con los Que tienen Que tienen sinergia todas las cartas Entre, entre sí no, vale. Wow Flor de recuerdo Asociación cartas máquina ¿Vale? Cuando reciba uno, al final de tu turno Restaura una defensa de tu vida y quieres curación Pues la tienes también <laughs> Al comienzo de tu turno robó una carta. Preludio: si has aplicado asociación a esta carta, agrega uno a la cuenta. ¡Ah, qué bueno! Si absorbes, son dos turnos. ¡Wow! Nada mal. Muy barato, ¿eh? Son dos robos. ¿Dos robos son dos robos. A dos cambio de, de tirar. El, tiras una carta que no quieres y mm. robas dos. Es muy Te bueno. Te dos en el Es ciclado, ¿eh? Sí, sí. Muy bueno. Oh, ¡Ay! También fíjate. El, eh, la curación es al final del turno Pero el robo es al comienzo Es verdad, hostia, es muy buena Avaricia Es muy buena Avaricia Uh, -huh. uh. Qué Interesante No, no pinta, pinta muy bien Me, A ver, ¿estaría mejor? Mira, si en lugar de curarte te hiciera daño ¿Sería mejor? Sí, para locura sí Lo que Porque pasa Porque es locura que no, cumple, esto, no cumple Esto está mucho. pensado más para máquinas que Sí máquina. Y es carta tipo máquina que eso tendrá también su sinergia. Esto es para robar en máquinas como un loco. Y es brutal. Y es brutal. No, sí, esto es una bestia de máquinas. Dos cartas, estabas robando tus maquinitas y te quitas la más cara, la que no te sirve y ya está. Buenísimo. Sí. Bueno, eh, pues vamos a clicar, así que vamos a ver. ¿Qué va a hacer ahora? Pues esto... Locura. A ver, a ver, así a ver que... porque esta este sí que no la he mirado yo. ha puesto locura. A ver, va a ponerlo nuevo. Ah, mira, puesta, puesta las gemelitas lobo. Es que se veía venir, si es locura sí. vas a llevarlas a ellas. Sí, el a falda robo y tal, a ver. Oh, soy capaz de hacer esto que se ve el mazo. Y mira, lleva el hechizo de cose 5. Eh, yo tenía dudas. Vamos a verlo ahora. Aquí tenemos. Hishiro, gracias por tu vídeo, tío. Que... <laughs> por lo menos le damos las gracias. A ver... es Sí, mazo de locura total. Fíjate que lleva muchos costes uno, por las de la serpiente. Sí, pero no lleva al murciélago, por ejemplo. No, no. no. Lo veo normal, ¿eh? Lleva... Sí, a ver. No tienes muchas fuentes de curaciones en este mazo, precisamente. Y la quimera sí que está muy bien. El hechizo de daño sí que ha metido copias. El amule el tipo que se pone amuleto sí que le ha metido. Y más tema, que más tema te da un montón de, de robo y de curación. También y el dis y sí, el piano que lo vas a sí, llevar nada, está a muy cabo. bien nada, locura, locura tiene buena pinta porque son algunas cartas son individualmente muy, buenas. Son muy, muy sí, buenas a ver la serpiente a mí me ha flipado eh a mí me ha cambiado sí, completamente mi claro. opinión es que es brutal está muy bien muy barato es que tiene un montón de, de coste costos bueno el mazo sí. muy bien vamos a la siguiente que es clerical ya Concordia. materialización, Invoca esta carta al final de tu turno. Si tienes uno o más puntos de evolución restantes y ha usado uno o más de tus puntos de evolución durante este turno. Cada vez que el oponente juega un combatiente, resta las dos defensas a tu líder. Una vez por turno. Y ahora, si la juega de la mano, pre preludio, exilia un combatiente enemigo. Tu líder obtiene la habilidad. El próximo daño que recibe se velocidad a cero. Y evoluciona. ¿Y qué pasa cuando evoluciona? Que cada vez que el oponente juega un combatiente, dicho combatiente pierde menos dos, menos dos. Y restaura de defensa a tu líder. Una vez por turno. Así hace. Lo mismo, pero también le baja la estadística, ¿vale? Pero bastante interesante que esta carta pueda salir gratis del mazo, ¿vale? So, si tienes un uno o más puntos de evolución restantes Si ¿sí has usado uno. Sí. Si eres segundo y empiezas, está muy bien. ¿Qué te parece esto? Carta de materialización para mi par. ¿Cómo lo ves? No me gusta. No te gusta. ¿Es coste cinco. No, no me gusta. Sale gratis, coste 5, pero el mazo de bicho, de coste 5. La utilidad que tiene. Es que no me gusta, porque eh, si es materializada, que es muy fácil que sea materializada, te está arrancando puntos de evolución. Eh, esos puntos de evolución ni siquiera se usan bien, porque no, no activas el preludio y el preludio es ver, pero, lo mejor de la carta a, eh, pero ella sabe si evoluciona otra cosa no ella no claro invoca esta carta al final de turno si tiene un, uno más si tú evolucionas el turno y te quedan en el punto de voz, ella sale simplemente vale ya está y, y un uno y a un uno, uno con guardia que sale gratis como si fuera un Miguel ya pero, pero... No. como guardia no te gusta no me convencen a solos no. Como preludio, muy bueno Es que además, la, te tú sí. paras, te paras a pensar en su preludio y dices, ¡ah, muy bien! Es que era mejor la cordera. Sí, la cordera ha rotado. Uh -huh. La cordera era mucho mejor que esta, en verdad. Porque nah, tres no escudos no te gusta esta, ¿no? Tres escudos y encima te cumplía otra condición también por el camino. No sé, esta a lo mejor esa es para que puede ser. Para el mazo este de los de coste 5 para arriba, pero casi no me gusta. A ver, para que si mazo está muy bien porque. Porque puede... entra gratis. Porque entra gratis. Sí, sí. Pero ya está. Bueno, bicho gratis. A Nipe no le gusta. A mí tampoco me entusiasma, ¿eh? No. Pues mi Oscars. Oficial, honesto. Posible. Oh no, qué odio le tengo a este. <laughs> Toda la clínica la va a odiar. Esta no me gusta y esta le odio. <laughs> por 5 onda 1 en vestida. Tú lo odias y todo el mundo. ¿eh? Eh, eh, es mi Oscar. Eh, pero Luis inflige daño a un combatiente enemigo al azar y restaura la de defensa a tu líder. Si 5 más amuletos ha aliados han sido destruidos durante esta partida, restaura un punto de evolución y 3 pp. Última voluntad y un árbol preciado de Inglaterra. Y también lo puedes jugar por un moco amuleto. Que con un tarjeta de se abre y sale él. ¡Ajá! Mi Oscars, increíble. ¿Hace daño? ¿Te cura? ¿Qué te parece? A ver. Por desgracia, siempre lo he odiado y siempre ha sido bueno. Eh, <laughs> entonces, aquí es bueno. No hay duda sobre ello. Es bueno. Eh, sobre todo en este mazo que tengo yo en presente de que es lo que se va a potenciar ahora, ya que hay amuletos infinitos llamados árboles, pues... Eh, será alrededor de eso, será alrededor de eh, Selena, que creo que viene después, ¿no? Sí, viene después. Eh, Selena es la carta importante, Miaursken es la que va a apoyar a toda la sinergia de, alrededor de ello. Uh -huh. Y todo va alrededor de amuletos, al fin y al cabo, así que tenemos que pensar que estas cartas van a hacer daño dependiendo de lo fácil que puedas jugar esos amuletos y la gestión de tus huecos en la mesa. Y no pinta mal, no pinta mal y viéros al fin y al cabo es muy fácil cumplir su condición así que siempre va a sacarle partido a este bicho a ver, si, es, me a ver si podemos jugar esto fomenta árboles sobre todo entiendo no destruye amuletos bueno también otros tipos de, de amuletos no como él y más cositas a ver él mismo ya se convierte ya en un amuleto tiene, uh -huh. tiene fragmentos y claro también pone un árbol así ¿eh? hace las dos cosas está bastante interesante sí. Interesante eso, ¿eh? Entonces, va, a ir, va a ir alrededor de esa cosa, esto. De amuletos en general. Él piensa que lo juegas en turno 1 y en turno 3 sale, porque Exacto. patatas. Y no cumplirá su preludio, pero ha salido. Ha cumplido y es 2-1, que hace cosas y tiene vestida. Uh -huh. Y te va a generar otro amuleto cuando se cuando lo estampes contra cualquier cosa. Eh, aunque sea por rabia, lo estés a estampar contra algo. Entonces, eh, ya es una generación de, de árboles que tienes así, gratuita sí. eh, entonces, va a cumplir siempre la función es, es el asco que me da este bicho que siempre la cumple sirve de, sirve de algo, siempre, sí y vamos con Selena la, a ver si esta, esta te gusta más <laughs> pero que una la monja judi, judicante un 3-4 con guardia pero le agrega una combustión condenatoria a tu mano si tienes más punto de evolución restante que el oponente restaura dos pepes y con la evolución agrega una combustión condenatoria a tu mano. Así que podremos llegar a generar 2, ¿no? Y esto es un hechizo bastante interesante. Destruye un amuleto aliado, cualquiera, inflige 4 de daño a un combatiente enemigo al azar. Al final de tu turno, si 10 o más amuletos aliados han sido destruidos durante esta partida, inflige 4 de daño al líder enemigo. Paquita, pues aquí tenemos Elena, la señorita que rompe amuletos. ¿Qué te parece? Pues es, es muy sencilla de jugarla. Mucho más sencilla que como era la versión original, que tenías que tener cuatro amuletos en mesa y después jugarla a ella, y era un desastre. Eh, esta sin duda mejor. Y el tema de que las balas esas que te las puedes guardar eh, es, es muy fácil conseguirlas. Eh, y después es eso: es de pim, 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 pim. Y al final de todo, daño directo a la cara. Eso es la verdadera bestialidad, el daño directo a la cara. Porque es una cosa que no estamos acostumbrados aquí en, en Clerical últimamente a eso. Teníamos que matar por bichos. Ya verás sí. tú que Clerical es ese. <laughs> ya ves. Eh, pero estamos sufriendo eso desde, desde los leones. <laughs> y este, pues, estás, romp estás rompiendo amuletos. Que no está nada mal eso de poder hacerlo otra vez. Y hay amuletos muy buenos ahora mismo para poder romper. En las serpientes, estas aladas O como sean, que también es una legendaria eh, Tienes a la propia Dorada que tú bajas el coste Según los eh, amuletos que vas jugando Y después te saca dos pájaros Te eh, uh -huh. vestida y ya está, pero son dos pájaros Y... Incluso puedes Teniendo todas las energías de amuletos Y de amuletos de, de Cuatro regresivas cortitas Puedes estar jugando con los ángeles eh, cuando salieron, intent... yo la intenté con toda mi fuerza jugarlas y eh, que tuvieran algo de utilidad, no la tuvieron nunca pero si compras la condición de ellas, es un bicharraco que flipas. Si sí, aún sí. encima esos amuletos que pone los puedes romper tú directamente con este hechizo eso cambia bastante la cosa ¿eh? A ver, Entonces... sí, sí es que hace que amuletos que eran injugables por coste y cuenta reciba muy alta o lo que sea, ahora mismo pues esto rompe todo eso muy bueno. a ver, ahora mismo no, no hay cuenta regresiva alta, como que dice no, no, no hay nada que te atemorice de la cuenta regresiva que tiene. Pero esa aceleración extra de que lo rompes cuando te apetece, pues no está nada mal. No está nada mal. Te permite hacer muchas cosas. Y mm -hmm. Existe Garuda también, existen los perros incluso. Los puedes jugar y no esperar a los todos a que se rompan. Sí. Eh, eh, no está mal. Y teniendo en cuenta que amuletos ahora mismo es una, un arquetipo que uno no se lo plantea con la hiperagresividad que tienen todos. Que parece que se han bebido cinco botellas de Coca-Cola. Pues. <laughs> sí, totalmente. Eh, o sea, pinta Esto curioso, Pero necesitas a esta tía. Sí. Está muy eh, bien. Selena es esencial. Hay es mucho daño, ¿eh? Cuatro, ¿eh? Por un PP. Y encima, sí. si el amuleto saca un asalto o algo así, más daño todavía. Así que cu cuidado. Sí. Y bueno, para tener cuidado. Puedes llevar Marlone, faro de declive en, en tu mazo. 5 en 4 4. a todo manual. Combatientes, ¿eh? Son los combatientes. Evolución, agrega un encauzamiento del orden a tu mano. Con un hechicito por uno. Que todo el mundo se pone a 20 de vida, ¿vale? Si si Te, han, te la han bajado la vida. O alguien se ha subido, o tu rival se ha subido mucho. No, no, no. A ti he quitado a 20. Y todos nos curamos 5 como buenos amiguetes. ¿Qué te parece esto, Nipper? Carta control total. Eh, no me gusta. Porque es muy cara de ser jugada. Uh -huh. Para ser la única, una respuesta íntegramente a balde Porque no tiene mucho más uso que Valdéi, en verdad. Es de... No, es que me está jugando a muchos bichos. Ya con tus amuletos tienes que responder a eso. Eh, no, es que me está bajando mucho la vida. No vas a meter a este bicho que cuesta tan caro. Para poder gastar 6 sí, sí, sí. y mitigar lo que te ha hecho. Que no es que lo estés parando, lo estás mitigando un turno. Que volverá a descontarte a partir de ahí, otra vez. Uh -huh. Entonces, es, es una carta que es tan tech que no la veo como una carta integra Integradora de dentro de un mazo que no sé si lo que te vas a enfrentar. Uh -huh. A lo mejor de cada torneo tenerla ahí presente porque sabes que se juega mucho Baldén. Pues vale, lo tienes ahí como counter, pones una copia y a rezar es para que te toques si te hace falta. Pero no la contaría como una carta que digas voy a, voy a quitar cartas por ella. Tampoco planteas, que, por ejemplo, para Maza que se sube mucho la vida. En un duelo de control, ¿no? ¿No, ¿no? ¿No te parece bueno? No, porque tú vas a ganar por otros medios. Uh -huh. eh, tú ganas a través de la ángel, ganas a través de los disparos de Selena. Entonces... No no, 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 ves, no, no creo que sea tan importante. Tú uh -huh. le vas a bajar la vida. Eh, eh, nadie va, nadie, no creo yo que haya nadie que vaya a subirse la vida como, como mecánica. Hmm. Y la mesa no te la, la mesa no que sea tan preocupante, ¿no? Es no que la mesa mejor, deberías sí. lidiarla tú con tus con tus otros recursos, tu no o sea, dedicarle un, un bicho turno seis. A esto. Para limpiarse. Sí. Sí. Muy bien. Pues ¿de ser otro tirante, costa 6 hechizos. Cada vez que un amuleto aliado es destruido, resta uno del coste de esta carta. Si dicho amuleto es un árbol, resta dos. Y, por lo que te cueste, destruye a un amuleto aliado y exilia un combatiente enemigo al azar. Exiliar por un posible coste de cero, sinergia con amuletos, mucha sinergia con los árboles. ¿Qué te parece? A ver, esta carta entra, siempre. <laughs> siempre. No hay dudas. Entraba cuando era la anterior versión. Esta entra también. Eh, cumple con todo lo que quieres. Rompes amuletos. ¿Quieres un amuleto a activarlo rápido? Pum. Eh, va a bajar su coste. Por lo tanto, la vas a poder jugar siempre gratis. Porque el mazo enteramente va a estar compuesto de amuletos. O cosas que se convierten en amuletos. Y el exiliar combatientes enemigos. Parece que no. Pero tú, cuando eres un mazo que no interactúa en la mesa. Un mazo de Alicia Oscura. Sufre contigo. <laughs> y y si, si encima le exilas esa alicia, que tanto le ha costado que entre, ya el tío llora. Uh -huh. Así que esta carta siempre va a cumplir. Eh, quitando un multantes quitando al bicho que molesta, de verdad. Porque exilarás al que molesta, de verdad. Eh, intentarás contratar en la mesa de otra forma para que esto vaya enteramente al que tú quieres que de verdad se desaparezca. Y al ser aleatorio, ni siquiera pueden protegerse con. No puedes escoger a, a un combatiente. Puedes quitar incluso cosas invisibles. Amarellis, por ejemplo, es por una ejemplo. cosa invisible. Entonces, esta carta va a entrar sí o sí. sí. Sí o sí, esta carta entra. Me gusta mucho el detalle de que, de que tu el lo destruye y no lo exile. Como, como cartas que había antes. Y que si daba dos cartas, una tuya y una del rival, que me acuerdo yo. Ya, sí. Eh, las, de, las del Omen, que eran eh, una cosa muy rara todas. Pues, de, que nos te... curamos los dos, rompeamos los dos y. No, 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 no le rompes al otro, girepollas. Esto al final es algo positivo. Supongo sí. que no lo hará en un árbol, o sí, siempre te puedes dar una carta. Y en este mazo te lo puedes permitir tirárselo a árbol. Sí, pero que romperte otras muletas es como otra forma más de romperte tus propias muletas Y me gusta mucho por cero, ¿eh? Mientras así las cosas. Muy bueno. A ver, también pesa mira, por ejemplo, el amuleto de coste 6 dorado, el que te ponen los el que te pone los águilas estos, sí. sigue teniendo cuenta de reciba uno. Si quieres responder, tienes que romperlo. También, ¿verdad? Claro. Te saltas eso, ¿no? Te saltas ese esos turnos de espera, aunque sea un turno solo. ¿Mm? Sí, y, y piensa que no tienes otra forma de generar esos, esos dos águilas. Esos águilas se generan a través de de ese amuleto, y son eh, dos águilas que tienen guardia. Y en Así que podéis responder y después quedar vivos. Y ya estás exiliando uno en el proceso, porque estás rompiendo y exiliando. Me Así gusta. que una jugada muy buena. Esta la, esta la veo muy buena para jugar cosas de muy Vale. Pues viene el ratoncito el bendecidor. 2, 1, 3. Tiene guardia, natura. Invoca un árbol. Si hay algún combate enemigo de coste 2 o más en juego. Enemigo. <laughs> o tiene mono Ah, vale, ¿lo, lo, ¿los tiene él o el enemigo? A él, supongo, ¿no? A ver. Si hay algún comandante enemigo de Costa de amejo, tiene él? ¿no? No, lo tiene a él, él. A él, vale, vale. Para que, tenga, para que le, le aguante, ¿no? O con el guardia. Curioso. Bichito que saca un árbol, ¿qué te parece? El ratoncito este. A ver, puede estar bien. Porque estamos hablando de que son un 1-3 con guardia por 2. Uh -huh. Entonces, esas estadísticas cumplen para poder atrasar la partida. A lo mejor un mazo 100% centrado en abuletos, como tengo yo en mente, para acelerar cuanto antes la mecánica de Selena, puede que no entre. Pero no es descartable. No es descartable. Es una carta que siempre podemos tener ahí bajo la manga, por si acaso. Vale, curioso. Yo tampoco creo que sea tan importante. Lo bueno es que se convierte en un 2-3. Está bien eso. Si era segundos, está guay. Sí. Conciliador de Scamari. Por si un 4-4. Ofensiva exilia al lanzar un combatiente enemigo con el mayor ataque. Curioso. Restaura dos defensas a tu y roba una carta. pero Dios, si hay algún momento de en juego, evoluciona. Y muchas cosas, pero veo que esto vale demasiado caro. ¿Qué te parece a ti? Cuesta 6. ¿A dónde seis? va? Una <laughs> es una que este seis... hasta en arena te lo planteas. <laughs> Que está muy bien, que sí, que exilia, que restaura, que roba, que sí, que evoluciona, lo eduqueará. Pero no. No. Nada, es que me da me... Uah, un amuleto baratito. Refugio de las alas. Mira, con una cuenta regresiva alta. <laughs> Qué raro preludio invoca un árbol preciado en la tierra y resta X de la cuenta recibida de este amuleto. X igual a tus puntos de evolución restantes. Si uno puede evolucionar, tu número de puntos de evolución es 0. Y cuando se rompe, sale el 3-4 asalto. oh, Curioso. Sí, el águila, el que. Este es en otro águila distinta. Este es el de este asalto. Sí, el halcón real, que es el que tiene asalto. Sí. ¿Qué te parece esto? Amuletito. Esta entra, seguro. Y eh, además, eh, eh, lo bueno es que tenemos los, los dos arquetipos distintos de amuleto, uh -huh. que son este, cuantas más puntos de evolución tiene, antes se rompe, y tenemos el otro, que es la fuente, que cuantas más evoluciones hayas hecho, antes se rompe. Antes se rompe cierto. Entonces, son dos amuletos de coste muy elevado de cuenta regresiva que eh, son tarjetas para el hechizo. Depende de la situación de la partida en la que estés, puedes tirárselo a uno u otro. Uh -huh. Y aquí tenemos una forma de poder ganar la partida, porque es un bicho Juan Santo. Así que está, está ese pequeño extra que podemos adquirir uh -huh. por ahí. Y también es un amuleto que al fin y al cabo, si jugamos a Las Ángeles, querremos tener en el depósito. Porque Las Ángeles también lo ponemos. Es verdad, con las ángeles las sacas está muy bien. Uh -huh. Sí. Interesante. Buen amuleto, ¿no? Esto, esto yo diría que un buen amuleto de Costa 2, la verdad. Eh, está muerto a entrar seguro. Este tipo de amuleto es lo que hace falta para que este mazo funcione bien. Y viene la joven de, de la propulsión. <laughs> o el joven de la propulsión, no sé. Bueno, vale. 3-5 en vestida para atacar 2, haces por turno. Te da una recuperación a una máquina, te da una recuperación a tu mano. Y pegado para hacer por turno, yo qué sé. ¿Qué decía algo, Niper? Te <laughs> Increíble para línea limpia. Muy bien. Madre mía, criticarse se están. Madre mía, se, se están. ¿Burlándose con... de ellos? Lo curna... sé. Se están coronando con critical que no veas. Porta estandarte. Se están del... burlando de mi clase preferida, lo sé. <laughs> estandarte del firmamento. Por y 3, 3. En vestida. Ofensiva, restaurado defensa tu líder. Cuando entra en juego, se ayuda un árbol preciado de tierra, Aliado obtiene poder de asalto. Preludio, invoca un estandarte del firmamento. Sí, vale, tiene embestida curan muy bonito muy boni muy bonito para elvira pero vale 6. ¿Qué le parece esto? Ni para Elvira, Ni para vale 6. Es que vale 6. <laughs> Además, en Elvira precisamente que te pide que tengas tienes que tener un árbol en la mesa, ¿no? <laughs> es verdad, en Elvira cualquier... Pf, horrible, cualquier horrible, cualquier cosa que no sea un combatiente en Elvira es caca. <laughs> ¿Pero ¿Qué clase de bichos son estos? Malos. ¿Qué malo? ¿Qué malos, se qué? llaman malos. Es para que juegues solo. Dos? Pensa, ni evolucionado, ni evolucionado tiene las estadísticas para su coste. ¿Qué malo? ¿Qué malo? Ayudante de Scamari. Guardia invoca una copia de un amuleto aliado de destruido durante esta partida. Bueno, esto puede invocar un amuleto muy caro. Bueno, el único que haya jugado, si lo juega en yo que sé. Tiene que estar destruido. Si sí, sea... encima lo tienes que destruir en curva, esto no se va a poder jugar. A menos que sea un amuleto de uno un árbol. <risa> <risa> Al final sí, de tu turno, esas? si hay algún amuleto aliado en juego, restaura tu defensa a tu líder. Si tienes tres o más PP restante, usa PP, invoca. Uf, ¿Qué te parece esto? Mala. Hola, Jones. Estamos ya a punta de acabar cada una clase. <laughs> es muy mala es... esta carta, ¿son... tío. Son horribles. A ver, pero estoy acostumbrado ya. A clerical siempre le dan mierda y no sé por qué de vez en cuando se puede jugar y todo el mundo se queja. Entonces, <laughs> no sé, que yo quiero jugar mi clerical, por favor, dejadme jugar qué, clerical, cabrones. Qué horrible. Poner a serafín, aunque sea en esta expansión, ¿te imaginas que pusieran el serafín solo por las risas? <risa> pues bueno, está gracioso. Deviación de los estigmas. Esta buena, por favor? Roba una carta. Si cinco más comandante de con costo original de cinco más han entrar en juego durante esta partida, inflige y trae daño un en combate enemigo al azar y al líder enemigo. Ah, esta es para hacer daño con el mazo ese que no hace daño. Bueno, mira, ¿qué te parece? Esta es buena, esta es buena para el otro mazo. Sí, porque te saca daño debajo de, de la manga por un coste muy reducido. Por lo que puedes seguir haciendo dos movidas. Esto se ve en la página. Espérate. Eh, sh en Shadowverse.com Shadowverse.com Entráis y, y salen las cartas de la expansión, gente. Ya está no, no, no es complicado mm. no está bien, está bien cambiar el idioma al, al español porque cambiar el español sale en inglés no sale en inglés por defecto sí pero sí en, en la página oficial del juego la podéis ver Ahí. Sí. bueno para ah, no, este hechizo es bueno eh, sí, pero no para eh, no para un mazo nuevo es para el mazo viejo es este un, un truño todo salvo cuatro salvo la legendaria básicamente no Ver, si quieres jugar al mazo nuevo, es Selena y darle recursos a Selena. Poco y los lo amuletos que tenía y los pocos árboles. ¿Neutrales? Exacto. Los árboles neutrales. Y el, el mismo. Sí, sí, y ya está. Y... Y... Sí, sí, y ya está. Y ahí se acabó la expansión sí, de sí, Clerical. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estoy llorando. Maravilloso Clerical. Vamos a ver. Vamos a ver si no. ¿Ya pasado la nigromante? Sí, ya pasamos la nigromante. Podéis para atrás. ¿eh? Si, está en, si queréis ir para atrás, podéis, en YouTube podéis para atrás. Lo estáis viendo en Twitch. Si queréis ir para atrás, podéis a YouTube. Chica apocalíptica. Lo digo porque hay gente que no lo sabe. Por 12, un 5-5. Que es muy caro, pero ¿qué pasa? Si esta carta agregada de tu maza a tu mano durante tu turno y X es una más, resta X de su costo y es mostrada. X es igual al número de veces que Resonancia se ha activado. Durante esta partida. Eh, dice Jus que quiere entrar para comentar. Bueno, si sí quiere que quiere entrar comentar de dimensión, venga a entrar, si sí quiere, venga. Por cierto, te ha saltado lo del de mazo de Gesiro, pero tampoco hace falta que lo vayas a visitar. O sea... <laughs> es que me ha parecido tan <laughs> indignante todo. Es, es muy que... indignante. Se resume en lo que he dicho yo. Eh, Selena y recursos para Selena, ya está. <laughs> vale, espérate. Métete en cualquier canal y te movemos. avisa no. bueno te encargas tu la carta vale vale preludio restaura 5 defensa a tu líder y tu líder obtiene la habilidad el próximo daño que reciba se lo a cero atajo 1 agregado 2 artefactos analíticos y metes la chica apocalíptica no entonces la idea es que tú te lo vas metiendo y cada vez mmm, vas tirando resonancia que eso es importante si sí, te resonancia es el número de cartas para y las vas reduciendo para que cuando las juegues pues tengas esta carta muy muy barata. Mientras metas artefactos analíticos y activas tus movidas de, de mazo de artefacto ¿Qué te parece esta ti, pasando Ahora Jun si entra, pues. Ya está aquí. Vale, pues Sí, Ya lo he metido. Bueno, como dije, voy a llorar mucho. Porque están con Portal ¿no? ahora. Sí. Sí. Ah, no. Luego, eh, claro. si quieres, nos das tu opinión del resto de cartas, ¿vale? Cuando acaben. Vale, lele. A ver, eh, no he estado atendiendo mucho a tu descripción porque estaba atendiendo a, a ver cuando entraba él. Vale, pues básicamente se va descontando cada vez que va jugando el atajo y la va metiendo en el mazo. Básicamente Vale, eso. Me... a ver. Eh, esta carta no pinta mal, por lo que estamos viendo de que se adquieren cosas del pasado que, que todos queremos y todos nos hemos beneficiado en mayor o menor medida de ellas. Así que tiene, tiene su huequecillo y seguramente sea utilizable en ese sentido. Eh, para algunas cosas, pero a mí me parece muy cara, incluso aún con sus descuentos y todo lo demás, para la utilización que le podemos llegar a dar, así de buenas a primeras. A lo mejor hay una forma rara, rara de utilizarla, con resonancias y, y tal, pero me parece demasiado complejo lo que tenías que estar diseñando para poder sacarle partido a ella, como para decir, no, no, voy a dedicarle a cursos. Entonces, está ahí la duda. Uh -huh. ¿A ti qué te parece, Juns, ya que está por aquí? A ver, <coughs> de esto? empezando, no, no voy a llorar por esta carta porque esta carta es buena. Ah, empezando, no. el atajo, el atajo. Te agrega dos artefactos analíticos y, una, y ella misma el mazo y al final de turno no roba una carta. Eso uh -huh. para su, tu misión de Aguil es buenísimo. Te estás sí, agregando sí. dos artefactos, es curva, y encima no es como nosotros que metes dos cosas y no te roba nada, simplemente Sí, sí, totalmente. Yeah. O sea, esta tipa es. la meto cosa, meto artefacto al mazo, lo voy robando, en algún momento va a costar cero y te, o va a costar dos. Uh -huh. y vas a tener un heal de 5, que a veces para artefa artefactos, heal no tienes mucho. Y, y tener el escudo es buenísimo, porque siempre, eh, contra muchos mazos, el escudo de protegerte una sola vez es muy molesto. Si ya tenías, por ejemplo, la, la chica esta que es 2-2, que evoluciona y, y cuando se muere de last war evolucionada, te pone el escudo y... Ya está sudando cuando sí, ves ese escudo sí, sí. Dice, uy, ¿cómo lo mato? Si no lo mato, me mata el siguiente turno Porque tú a tener 50 rinocerontes y no sé qué La carta es buena O sea, simplemente en un momento va a costar poco La vas reciclando Para mí es buena Es una carta bastante buena y se va a meter en artefactos No creo que sea staple, porque eh, Meter en el mazo de artefactos analíticos En otros mazos no es un poco mm. bueno Sí, sí o sea. bien, bien. Es que claro, solo meta analíticos, al final, al final tienes mucha y Meta a la chica y 20 analíticos, ¿no? A ver, si pones como sí, forma pues... de fragmento a la otra legendaria, entonces esos analíticos siempre y cuando tengas donde chocarlos, es importante eso, eh, no pesan. Pero, no, oiga, claro, oiga. es lo que está diciendo yo. Hmm. O sea, esto lo vas a poner artefactos solamente, porque puedes tutorial artefactos, todos te cuestan gratis, en un momento, todos roban. Eh, en otros mazos te duele porque, bueno, ¿para qué quiero mi top deck sea un 2-1 que roba una carta y no tiene ni rush ni nada? Oh. <laughs> Fíjate lo que me yeah, ha llegado, yeah. ¿eh? Un 2-1 por uno que roba una carta... Ah, ¡Basura! Eh, no lo no, no quiero, no, no quiero ese <laughs> top deck, quiero mis cartas. Sí, 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 literal. Yeah. Literal. Y siempre lo lo la, la, clef, la, la caja de artefactos, el tema de que te diluye el mazo. <laughs> uh -huh. Sí, obvio, bueno, o sea, como tal, como dije, esto me parece buena, es buena ¿eh? la carta. Sí, me parece buena carta. Mm. Y bueno, aquí viene una carta ya más antes Madre mía, el Belfometo. Belfometo, oh, eh, el que se come las máquinas. Asorción, cartas, máquinas. Vale, pues han cambiado aquí los bichitos de Belfomet. Y cada vez que vamos absorbiendo, pues vamos sacando uno u otro, ¿no? Dice, si es la primera vez que aplica absorción y tienes 4 o 5 pp, usa 4 y meta a tisifones. Tisifone es un 2-4 que puede atacar dos plazas por turno, tiene vestida y si ataca un combatiente le pega sus dos, pero antes le pega siete, ¿vale? Así que pega un impacto bastante bueno por hipermesa. Si lo evolucionas, pega 8 y son tres plazas. Luego, ¿qué sigue? Eh, si, si es la segunda y tiene 6 o 7 papel restantes, usa 6, invoca Alecto. Alecto es un muro de verdad un 5-5 guardia no puede recibir más de de daño a la vez y no puede ser destruido con efectos. Además cada vez que pega te cura o le pegan porque es impacto te cura. Muy 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 molesto. Si lo evolucionamos pues simplemente sube la estadística y es todavía más difícil de matar, ¿no? Y luego dice si esta carta ha absorbido dos o más cartas que normalmente querremos hacerlo. Invoca una Tisifone devastación asesina, una Alecto devastación implacable y una Meguera Devastación Iracunda. Con la evolución evoluciona el que nosotros queramos y Meguera que es la última. Siete combatiente puede ser elegido para recibir efectos enemigos. El oponente solo podrá elegir a este. Y cuando entra en juego, inflige 6 de daño al líder enemigo y roba 5 cartas. Empezamos por Libert, ¿qué te parece, Belfometo? A ver. Eh poniendo el concepto de que el mazo que tengo yo en mente es enteramente de máquinas pues esta carta obviamente entra porque vas a poder comerte prácticamente cualquier cosa que no quieres utilizar mm -hmm. y Belfomet siempre ha sido una carta útil han nerfeado que flipas a todos sus combatientes todo se ha dicho pero, pero tiene lógica a ver, Tisifone era una cosa insufrible, Alecto te dolía cada vez que entraba en la mesa pero al final seguía siendo insufrible y Megara siempre ha sido la mejor de todas. Eh, que esté limitado todo esto a turno 8 es lógico. Es más que lógico. Si no, esto sería, sería eh, insufrible. No, no se podría jugar directamente. Entonces, esto es lo que. Para lo que es importante para mí. Turno 8. Te prepara para el turno 10. Eh, para el turno 9. Que es donde jugarías a Deuses eh, Deus Machinus. Uh -huh. Deus Machinus. Si algo sobrevive. Es ese algo extra que tú vas a hacer daño. Ya la Megara ya hace daño de por sí misma. Y es un, es un buen bicho, es un 8-6. Eh, tienen que matarlo, además. <laughs> tienen que matarlo directamente. Los tiros tienen que ir a ella primero. Eh, pero todo esto es en preparación a doses Máquinos. Y es para un mazo diseñado para eso: para ir arrastrando la partida con, ahí hasta el final, que tu rival esté sufriendo para que la partida acabe cuanto antes, porque saben que le viene en la ametralladora encima. Y. Belfomet al fin y al cabo es eso. Es aguantar. Aguantar. Y no vas a ganar con él, pero ganarás el turno que viene. ¿A ti qué te parece Jones, Belfomet? A ver. Yo al principio iba a llorar un poco de Belfomet. Porque no es la carta que quiero en mi mazo de máquinas de toda la vida. Mm -hmm. Pero cuando empiezo más a leerlo y analizarlo un poco, creo que está decente. ¿Por qué? Siendo primero. En máquinas no tenías un buen turno 4. O sea, como mucho lo que puedes hacer era la 3-4, que te da el efecto de tus máquinas tienen rush y perder un poco lo que es el tiempo de llegar a los 10 muertos. Exacto. Entonces, ¿qué hace Belfomet ahora? Entonces, ahora Belfomet te da un coste 4 decente, porque Sisyphon era una 3-4, ¿era? 2-4. Una 2-4 que puede atacar dos veces por turno y, y limpia mesa, porque eso va a limpiar mesa. Sí, pega siete. Sí. Eh... Sí, sí, son orbitales. Sí, sí, sí. Eh... Y eso es bueno para el turno cuatro, porque la otra es dejar un 3-4 que no hace nada, o meter esto que hace otra cosa y en turno cinco se cebo a la otra chica, que eso es buenísimo. Luego en turno seis te da, bueno, algo decente para hacer, porque a veces ya en turno seis tenías que estar jugando muchas cartas, diciendo haciendo malabares. A ver si sí, ya llegó a los 10. Sí. Eh, me quedo sin mano rápido. Está bien. Como una carta de mi mano, pongo un 5-5 un, un que es complicado de bajar. Y después ya decís al, tu, al 8 lo podés jugar. Si ya se empieza a invocar la eh, Gretina, entonces con Gretina ten, la, haces evo, lo evoluciona a Gretina porque puedes seleccionar ¿no? el, el, la máquina que evoluciona. Sí. Evolucionas a Gretina, sí, es que quedas, sí. tenés un 8-8. Eh, Puedes quitarte un ward, Gretina que va a ir a la cara. Tenés Meguera que te va a hacer. Eh, ¿Hacía 6 daños? O... ¿Hacía 6 daños, no? ¿A la cara? Sí, 6 daños, 6 daños. 6 de daño. Y estaba, uh, quedaba, quedaba este invisible y era una cosa antes. Sí, ya sí, ya. sí, sí, sí. sí O sea, metés, apenas juega Verbomet. 6 daños eh, Te da más daño para la Gretina. Uh -huh, que no es, obviamente, Kilsael. No es Kilsael. Te entra en curva Acá. con. Eh, el Papucho de, del Edén, te entra en curva, turno 7, sí. después turno siete, turno 8 esto. Entonces yo al principio dije, es muy lento para el mazo, pero después, después de analizar un poquito más, yo creo que es bastante bueno. Uh -huh. y el... O sea, sí. es una inclusión buena. Te ayuda con esos turnos malos que a veces tenía el mazo, eh? que es verdad. Tenía algunos algunos turnos muy XD, de... incluso no solo el turno 4, a lo mejor tu turno 6 tampoco, es que fuera una maravilla. Salía ya Gretina en el mazo... Uh -huh pero muchas veces lo mejor es jugar otra desde la mano o alguna cosa así sí 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 es sí. verdad veo eh, eh, una cosa teniendo en cuenta que lo que te pide para el preludio eh, no te exige que hayas fabricado los bichos antes no no solo tiene que absorber no no no, no. tienes que absorber incluso puedes absorber, sí, claro. absorber sin tener pp's O sea, sí, claro. absorbes al final de un turno para que esté bien alimentado el Fomet, sorpresa a tu rival porque no lo, no lo veía venir. Y el, eso lo haces en turno 7. Después de hacer tus cosillas, lo alimentas y en turno 8, bloom. Lo cascas en la mesa sin que él hubiera estado preparándose recursos durante toda la partida para ello. Uh -huh. Y puede que, como estás diciendo tuyo, entre, entre con Gretina al mismo tiempo. Entonces, tenés ahí al Tisifone y a Gretina que van a pasar. Su daño va a pasar, sí, seguro. Y ya con Megara me das todavía. Entonces. Es un turno 8 Descomunal Si entra con Gretin Al mismo tiempo Es que pocos mazos Pueden sobrevivir A una agresiva Hasta el salvaje Y una cosa eh, como... Que te tiene limpia Toda sí, la sí. mesa no una... oh, tiene rush uh -huh. encima Esto es que pasaba Una cosa con máquinas Si no ganaba de... Al 7 Ya no ganabas Con esto puedes ganar yeah. Eso es verdad Es que Antes sí, o, o, es como... o ganabas al 7 O ya habías perdido partida Porque se recuperaban Y tú ya te quedabas Sin daño Esto te permite Ganar <laughs> Literalmente. Sí. Sí, eso sí. está bien. Mi problema con esto es top y quieras jugarlo al turno 8. Y es lo malo. Porque no vas a poder. Ah, eso es muerte. Eso es mm. muerte. No puedes hacerlo. Acá a diferencia del otro, el otro te pedía era la segunda vez y tener los PP, entonces se invocaba. No, este es. La primera vez ya te invoca el 1. Entonces. Claro. Complicado. Te va a gastar 4 PP siempre. Mm -hmm. Por desgracia. Sí, sí, sí eso es verdad. Pero bueno. Tiene que Pero... ser. Lo puedes atacar el turno anterior, como muy tarde. Sí, sí. sí. O sea, si quieres hacerlo, eso. En Lo atacas después. el turno anterior, Absorbe, con... absorbe sí. luego el turno anterior, si quieres, sin nada. Dos cartas. Sí, es increíble. Sí, tú... sí. O sí. Si, pues, si te quedas cuatro pp sobrantes, dices, bueno, absorbo dos, ya directamente, se si invoca la Tisifón, trae dos bichos y listo para casa. Sin te turno, intento jugarlo. Eh, gente, la pregunta que me estáis haciendo. Eh... Las cartas de Bellón son nuevas, ¿vale? No van a pasar cartas de Shadow al Bellón. Son cartas nuevas. Es, sí, lo que dijo Jory. War Visions va a tener un, es un juego nuevo. O sea, son nuevas cartas, van a cambiar mecánicas. Nada va a pasar... algunas no, no, cartas que estaban anterior van a pasar allá. A lo mejor algunos personajes sí, pero las cartas... Exactamente, personajes sí. Incluso puede que luego vuelvan a, a reeditar, son suyas. Pero en principio son cartas sí, a ver, nuevas. ¿vale? Va... Va a pasar como estamos viendo con estas mismas. O sea, estas cartas las hemos conocido con la misma ilustración, mismo nombre, pero el texto era totalmente distinto. Le pusieron el Fénix este para que sean diferenciables a simple vista y que no sean jugables el limitado estas. Uh -huh. Pero es la misma carta. Nada nos dice de que estas ilustraciones con este nombre de personaje, con este tal, e incluso estadísticas, hacen el siguiente juego, pero las funcionalidades serán acordes al juego. Exactamente, es que no pueden ser las mismas cartas, gente, es que el juego ya tiene otras reglas. Ah. Y no las conocemos. Y va a tener más mecánicas. Va a ser más mecánicas y más de sí. todo, en general. Bueno. Sí, para agregar lo que dijo Keeper. Eh, ni Keep. <laughs> de John Keeper. Keeper. No sé qué pasó por la También, cabeza, venga. Venga. Ni perdón. <laughs> perdón, Keeper. Eh, eh, es que las ilustraciones no van a ser las mismas, sino que son distintas. Ya tenemos un personaje que se ya se mostró en el tráiler, que es Aragabi. Que Aragabi ya aparece con una nueva ilustración. O sea, es distinta sí. carta, distinto efecto. O, a lo mejor es parecido. Mm, eso pero sí. bueno. Eh, nada se va a transferir de acá, World vision. Como uh -huh. mucho, lo que dicen, ay por favor skins, tampoco. Exactamente. Porque... No, las, skins, las skins, han dicho de que se van a pasar. No han dicho cuántas ni cuáles. No no no. Pero no, no, ya no, no. hemos visto ya que lo por ejemplo, ya lo desmintieron, Niper. No, no no. O sea lo que dicen ¿Mm? es que te van a dar ítems dentro del juego basadas en las cart en las skins que, que tengas en tu cuenta. O sea, te pueden Ahora, dar, yo que sé, ropa para tu avatar, o los emblemas, o sleeves pero skins como tal no te van a dar. Te da te van a dar una gorra con, con, la, con la skin. <laughs> Me dan a alguna remerita que dice al, Amo a Belfomet. Sí, sí, okay. sí, básicamente. Bueno, vamos a la siguiente, que si esto se bien. hace eterno, gente. el sí, sí, ganeado sí. caminante vacua. Vuelve el ganeado y vuelve por coste 1. Ojo. Vínculo, preludio 20. Agrega una manipulación del vacío a tu mano y exilia este combatiente. Última voluntad agrega un el ganeado caminante vacua a tu mano. Sí. La matas, vuelve. Evolución, todos los comandantes enemigos pierden menos 1, menos uno. Menos uno. Última voluntad, agregar un ganado caminar, vale. Básicamente que hay inmortal Y si llegamos al vínculo 20, podemos jugar esto que saca. Trae anomalías crecientes. Que creo que no sé si es la sigue. Bueno, está mucho más para adelante, ¿no? La anomalía. Vamos a ver bronce. Vamos a buscarla. Aquí está. 4-1 con asalto. Cada vez que este combatiente ataca al líder enemigo y le inflige daño. Inflige 3 daño te comandaría así que pega y se muere, básicamente. Pero ojo que pega 4 y sacas 3. Ya, <laughs> tenerlo en cuenta. ¿Vale? Pero el vínculo 20 es como ya un finisher. ¿Qué te parece, Nipresta? Pues es una muy buena evolución de la Ilga que teníamos antes. Porque, ¿cuál era la mejor forma de hacerle contra a Ilga Hacerle un punto de daño y después matarla. Porque era imposible que alcanzara a tener la vida necesaria como para ver, que ya. al ser jugada era exiliada. Uh -huh. Esta es, cumples vínculo 20 automáticamente por coste 1, te estás poniendo otro hechizo en la mano, que es este otro, que eso sí cuesta 5, es una puta burrada, pero te está poniendo 12 daño a través de asalto en la mesa. Eh, el hechizo creo que es peor, el combatiente es mucho mejor. Ay, Esa sería mi, mi análisis de ella. Uh -huh. ¿Qué te parece en a ti? Que buena ahí eh, Es una carta que se va a meter en todos los mazos. <laughs> sí. O sea, la se en todo eso porque es un buen coste 1. La puedes usar siempre para gastar lo que sobra. Es lo mismo que el ganeo anterior. Uh -huh. Y, sí. y, y si, tu mato no, si tu mazo no se depende mucho de hacer mucho vínculo, te da igual. O sea, simplemente la juegas, la juegas, la juegas. Y si ya aguantas ya hasta los 20 porque la partida se alargó mucho, la jugas ahí y tienes un, un Spell de 5 que hace. Eh, ¿Cuánto da eh, 12 daños. 12. 12... Sí. ¿Sí? Son no 3 bichos de 4 de asaltos. 4 patas, 12, sí. Así que en un mazo agro esto es buenísimo. En un mazo Midrange, esto es buenísimo. En máquinas se puede jugar. Que encima te da ese reach de tener ese spell de 5 para tener cosas. Encima los bichos no te, no te comen espacio en la mesa porque se van a morir. Es una carta buena y se va a dar un staple en lo que queda del uh -huh. año de... En lo que queda de estos tres meses ya, versus, que está bien. Había gente intentando jugar un mazo a marionetas que era puro puro daño, y esto le va a ayudar un montón, ese mazo. quizás le, da, quizá le, no, piensa le puede que... dar el daño para que sea jugable ese mazo. Que estaba por ahí. Eh. Piensa que el mero hecho de gretina, la condición que tiene gretina, que entra en la mesa, tú puedes acompañarla del hechizo este. Sí, esto es muy bueno. Y, y el daño y en los los vehículos ojito para ese tipo de mazo ¿eh? también bueno el científico del aguijón este que te pincho preludio invoca un artefacto inmemorial y agrega dos artefactos inmemorial automático por coste cero y con la evolución invoca un artefacto afiliado y agrega dos por coste cero si sí, esto metemos artefacto por cero interesante este quizás no tanto no se cuenta tanto pero este sí que se descuenta bastante vale lo bueno también es que has metido por un bicho y evolución Cuatro artefactos, que puede ser interesante. Bueno, eh, y, es y también que es tipo máquina, y eso puede ser también interesante para otro tipo de cartas. Vale, bastante. Bastante artefactos y bastante cartas de por cero en el mazo. ¿Qué te parece a para ti? A ver. Eh, si vas a artefactos, puedes sacarle partido a este hombre. Porque eh, al final tiene bastante aporte eh, por el coste que estás haciendo tú. Y eso pues puede estar bastante bien en ese sentido. Pero claro, estamos hablando de artefactos. Eh, ¿La condición de Victoria de artefactos es suficiente con este tipo? Esa es una duda que yo tengo y no, no sabría contestar. ¿A ti qué te parece, Jones Muchos artefactos. Pero muy. Eh, es muy caro. Muy caro, ¿no? Empezando y, por el... ¿y, te, y requiere una Evo que tú quieras hacer Evo en otras cosas. Entonces, sí, por ejemplo, tu huevo que... principal es obviamente en Agil, mm -hmm. entonces mm -hmm. si vas primero ya está un poco complicado y que no lo veo, porque la mayoría de, de cartas que ves en artefactos son todos de coste 1 como mucho a 3 y sí. todos agregan es agregan artefactos, todo lo que quieras, pero agarrar un coste 4... Cuatro... Que realmente no hace, no aporta mucho O sea, está bueno que te dé artefactos armados sí, sí, no Y es te tanto. de lo que, lo que mm. curan también Pero no es tanto Tienes un coste de dos que te agregan lo que curan Y tampoco que se use tanto Así que yo no. Esta carta no la veo O sea, que sea máquina está interesante Pero es que tampoco es usar en más No, hay suficientes máquinas a día de hoy o sea, Sí, sí, sí o sea, hay, yo... A ver, se ha ido La de Azval Pero sigue siendo muy bueno Sigue haciendo máquinas Sí, nah. sí, yo esto es carta de arena y ya está. Es mala, eh. Esta verdad y... es mala, eh. Sí, no. no, sí. no... Lenta. No. A ver, un problema, un problema también muy grande de los artefactos que te ha metido en el mazo, es que cuestan cero, sí. Pero estás gastando tu turno de robo en un bicho que si no tienes nada con lo que chocar, no, no sirve para nada. Nada, es muy malo. Si generas artefactos mejores más agresivas, pues bueno. Pero nada, incluso right. así creo que ni siquiera jugaría. confrontación con el destino. Oh. Eh, costa 3, elección, arrebato de yu y dominio de Belfomet. Uso el papel equivalente al costo de esta carta. Bueno, pues el arrebato, el típico artefacto y memoria más analítico, directamente, que está muy bien. Tiene más evoluciones restantes que el oponente, te roto lo da la papel, si te saldría súper barato. Y luego este, que le han cambiado, inflige datos a todos los comandos de enemigos. Si hay alguna carta con costo original de 8 más, el señor Belfomet, un área de 6. Bueno, si quieres tú 6, pues lo tienes. Y si no, pues simplemente dos bichitos y un poquito de robo. ¿Qué te parece ni para esta cartita? Dual. Uh, es... no. <laughs> no. No, no te convence. Porque estamos hablando de que incluso con la otra versión, la de Belfometa o de la autoridad de esta, uh -huh. eh, estamos viendo de que cuesta 3 el hechizo. Te pide que. Haya un bicho de coste 8. Entonces. Claramente no se puede jugar el mismo turno. Tiene que sobrevivir. Y yo creo que no hay ninguna opción. Coste 8 en la mano. Ah, vale, vale. Aún así. Vale, vale. Aún así no me convence. Y es que además le estás dando información. Si no quieres desvelar a tu el lo estás haciendo. Sí, con el Desde luego. No me convence. ¿A ti qué te parece, Juns? La carta es buenísima. ¿Sí? <laughs> Todo lo contrario Aniper. La carta es buenísima. ¿Te acuerdas que antes existía un spell de 3 PP que te invocaba un 3-1 y un 2-1? Sí, y bueno. que si tenías más puntos de evolución que lo oponente, te invocaba el 2-3? Bueno, esto es lo contrario. Te cuesta un PP. Esta carta es buenísima. <laughs> y esa carta... No, a ver. La primera claro, versión ¿sí? la de sí. la De Yuwansi. Sí. sí, por sí, sí. eso. no vas a usar solo por eso. <laughs> lo otro es muy más... No, estaba mirando yo la otra versión. No, a ver. La otra... Es que sí, Es que la otra... En un mazo de máquina ni. Bueno, puede que la metas, pero... Bueno, eh, eh, pero. Ni la contemplas. Yo creo que ni la contempla. Esto en máquina lo metes, ¿eh? porque es bueno en tempo. Ya está. Sí. Mm, pero no prefiero porque... jugar máquinas. Un... Y ya está. Obvio, obvio. Pero, digamos. Es otro turno 3 que tenés ahí que tiene impacto directo. A ver, directo. si no tienes nada que cazar, bueno, se puede llevar. Pero yo creo no, que puedes llevar tranquilamente. Yo creo que esto va a ir. Ya, más. pero es que tienes demasiadas cartas jugables como para decir que no tengas nada que hacer. Esto es mejor en el mazo que hemos dicho con el ganeao que otra cosa? Incluso. No sé sí, todo, en artefactos entra bien, en el, en el mazo también. agro el también. entra bien también. Eso sea, es una carta que se puede meter en cualquier mazo, es buena. Y encima, si vas segundo, te cuesta un PP. Que no tiene puto sentido no, por un PP invocar un, no, no, un no. 2-1 que te roba y un 3-1 con Rush. No, no, es no. una carta buena. No, es muy buena. Esta me parece muy buena. Y carga de vínculo para el ganeo me parece muy buena. Coyote Está reparador. Bien. El coyote. Vuelve el coyote. 4-4. Mm, una máquina. Nunca fue máquina el coyote, pero sí una puta máquina. No <laughs> nada. No, no, nunca fue máquina. Nunca fue máquina, tío. Sé que... me no, pues, no parece un animal. <laughs> 5, un 4-4 bien metida. Preludio recupera 4 pp. ¡Oh! Última voluntad. Invoca un Corsal Dócil. Ah, pues no está tan mal esta carta. Es un 4 Bueno, dentro de un 4-4 cuatro, bien cuatro metida que, sale, que te cuesta un pp y saca un Corsal. Lo malo, que necesitas turno 5 para empezar a jugar esto, lo cual es muy lento. ¿Qué te parece, Nipper? A ver, lo que me preocupa, aparte de que sea muy lento, de que la condición mm. para poder ser jugado es esperar demasiado. 5 turnos, eh. El hecho es de que no cumple la mecánica de nadie, no es máquina, no es artefacto, no fabrica nada, eh, fabrica, bueno, fabrica un, un caballo, ¿quién se va a subir a ese caballo? ¿quién lo puede sacar partido de, este de los mazos? No, no, no me parece que haya nadie que le saque partido a esta carta. ¿A ti qué te parece Juns? El coyote reparado? Eh, yo pienso lo mismo que todos ustedes. O sea, es una carta de mierda. Que encima <laughs> a... hay que jugarlo por coste 5, en turno 5 o, a... o a posteriori. Para que después te recupere PP. Esta okay. carta hubiera sido buena en el meta donde estaba Bajamun. En Bajamun, sería... <laughs> sí. En Bahamud, sí. Sería <laughs> bastante buena carta. <laughs> Bajamun, sí. En no, no, no. esta carta ganaría las partidas. Me has dado en turno 6, ¿sabes? Ya está el Bajamun ahí, calentico. Sí, eh. no, eh. El soldado mecánico, este 3-1, eh, tipo máquina, se ha absorbido por la por de, de asociación de otra carta y es una carta en costo original. 8? <laughs> es decir, si la absorbe Belfomad, va gente, <laughs> ¿vale? Sí, obviamente. La han querido ponerlo genérico? Pero, eh, si la absorbe Belfomet, inflige 3 de daño a un combatiente enemigo al azar. Oh, mira, haces un removal absorbiendo, lo cual está muy guay. Eh, sigue teniendo vestida, como lo antiguo, y cuando muere te da la recuperación es sí, una carta máquina que te da una carta máquina al morir lo cual no pierdas nada y puedes usarlo para matar cositas hemos visto mucho 3-1 en vestida, vale por dos es muy normal qué te parece Nipper? Este. a ver esta carta era siempre fue muy útil siempre en su versión anterior era eso de es un bicho para estampar y matar ahora estamos viendo de que si lo juegas normal es el bicho de antes si no lo juegas normal si se le das el honor de ser comido por Belfomet, hace lo mismo que iba a hacer si lo jugabas por 2, por 0. Y eso siempre es bueno. <laughs> Porque estás haciendo de que si esto lo haces al mismo tiempo que estás invocando algo de Belfomet, eh, estás teniendo un 2 por 1, gratis. Así que recordemos que había una carta, no te olvides, de, en Rito de Tierra, que era estrictamente para dársela de comer y robar con ella. Es verdad. Es verdad. Es verdad. <laughs> Así que. Pensemos que este hombre es lo mismo, es comida, ¿eh? pero en su versión ofensiva. ¿Qué te parece Juns, el soldadito? Y a ver, es una buena carta, o sea, de por sí es un 2-3-1 con Rush, que mira, stats de Miguel, que es lo típico de siempre que decía, me robo Miguel, lo juego de mano, fue, no lo matan, le pego tres daños a la cara. Uh -huh. Perfecto. Exacto. Eh, te da una carta de máquina que la puedes absorber, o sea, no necesariamente absorberlo con, directamente con Belfo, Jugás, traeías, te, te da el coso. Lo que solo es eso con Pelfomet uh -huh. o, o alguna otra carta, pues. Así que está interesante. Es jugable. O sea, esto es una, una carta para máquina para tu turno 2. En vez de hacer el Storm o el 1-1 que invoca otro 1-1, así que es buena. O sea, está bien. Uh -huh. Está o sea, bien. Sí, yo creo que está bien. Cumple bastante lo que tiene que hacer. Espada de la Ruptura, hoy oh, este hechizo. Destruye un combatiente aliado o enemigo. Restaura XPS. X es igual al costo de dicho combatiente. Hoy oh, qué curioso. Para jugar muchas cartas... Eh, qué rara, tío. Si te puede matar algo tuyo y recuperar todos los papés, O matar algo del rival y también recuperar todos los papés. Wow. <laughs> qué cosa más rara. ¿Qué te parece ni para ti este removal? Así que ha bueno, esta el... carta... Es rara. Esta carta la veo exclusivamente para cosas muy concretas y por eso no creo yo que entre en ningún mazo de forma directa, que es para matar a ese bicho que cuesta 12. Mato a ese bicho que cuesta 12. Y de repente estoy rendiciendo mi turno. Sí. Entonces, como es tan, tan concreta, ya cuesta 5 a la cabrona. Tienes que matar a un bicho que cueste 6 o más para empezar a ganar PPS. Entonces. Eh es complicado sacarle partido en sí misma. <laughs> pero tampoco está tan descabellado. Porque eso? puedes matar a un bicho y tener un... de repente un The Sif impostor en un dimensional. Lol, ¿Qué cosa así me es, más que... extraña? ¿Qué te parece? Tiene su utilidad, pero no la metería de, de, de directamente en ningún mazo así de ¿por qué patatas? Yo tampoco lo veo esto, pero ¿a ti qué te parece? A ver mm. si... Como, como dijo Fran ahí en los comentarios, <laughs> que ¿Sí? sigue un de, de que ya ha roto Bajamo y sacan sí, cartas para Bajamo. Sí, sí, sí. A ver, realmente Rampar Depende del de... Nada más. Se puede usar esta carta En un mazo control uh -huh. Porque vos lo, si lo pensás de una forma Si esto lo jugás siendo segundo Contra alguno que te está jugando en curva Te juega un coste 5 O un coste 7 y cosas así Lo jugás y te cuesta por cero y destruiste un bicho Y sigues con tu vida Uh -huh. eh, sí, después también tenés tus combos locos, que decís, bueno, tengo los Storm, por ejemplo, el coste 1 con Storm que te mete los los costes 6, creo que son, que, que tiene Storm, lo destruís, recuperás los PPs y sigues jugando, yeah. se puede meter una copia en artefactos porque te puede dar potencia de combo, porque decís, bueno, gasto 5 pp, destruyo mi carta que no cuesta nada, recupero pp y sigo jugando. Pero... Y me limpio, sí. o sea, dejo espacio en mesa para seguir jugando más cartas. Sí, algo así, pero... Pero realmente no la veo. Esto, esto es en, en arena, está rotísimo, porque lo jugás en... Sí. Te juega un coste 5 en su turno, vos lo matas con esto y jugás tu coste 5 y ya si te un... Sí, te, rompiste el bicho y tenés tu bicho. El concepto no está mal, pero es raro, tío. Es... Es un caso interesante, pero es que. Eh... Es raro, tío. No sé, no, no, una una o sea, pregunta. Realmente... Las, las cartas del mazo este de control, que era básicamente esperar a que el rival se descarte cartas porque tú le ordenas que se las descarte. Y que tenías el bicho que te, le pega el 7 y te cura 7 todo el rato. ¿Ese mazo eh, ha perdido algo con este cambio de rotación? Mm, creo que no. Como tal, perdiste ¿Por? Kills a él, en forma de, de removal más robo, perdiste... ¿Qué más? No me acuerdo qué otra carta perdiste como tal que Pero, sea irrelevante. Tampoco es que ese mazo no es que fuera... No, no creo que haya no, nada no, de que... A ver, nah, que Cronos, creo que está jugable El mazo de Kronos, sí, ya. Sí. Esto a ver, es que esta carta contar. yo la vería en ese mazo. Esta carta sí que la vería en ese mazo, porque es control puro, y esto es control puro. Entonces. No sé si puedo no tirar esto en un turno, le meto un crono le, le quita los bichos y le quita. A ver, es que sí, también lo, te más, en, ¿sabes? Para molestar, una carta es genial. Sí, sí. Es una carta que depende total e íntegramente de la composición de las cartas de tu rival. Sí, totalmente. O sea... Si tu rival tiene un mazo de o sea, y sí. si te ha jugado un bicho tron es porque ya está jodida la cosa. Sí, todo para mazo control está bueno. O sea, pero obviamente, o sea, no te vas a meter en tu mazo. Uy, serio, a menos una copia, voy a decir, bueno voy a cambiar. Bueno, dejamos la carta. Pero esa. por eso no. Tampoco. lo sí, no de vale la bueno. carta. No vale que, la pena. Quedamos ya cuatro horas y media casi. ¿sabes? Soldado mecánico obsoleto. Por 3, 1, 3-3, este tipo máquina. Agrega un artefacto rastreo a tu mano y cambia su costo a 1. Evolución. Te lo daño como enemigo. Bueno. Te mete este que nunca se jugaba, te lo pasa a costo 1 para que se juegue. Supongo. <laughs> Uf, qué mala, me parece también dimensional, macho, la dos última clase horrible. ¿Qué, qué, qué te parece, Miper? A ver, bueno, no sé. A ver, es, es que tú gastar tres para después gastar un punto más y tener simplemente de la mesa con bichitos pequeñitos que no tienen un impacto real, yo creo que a nadie le importa tener, tener esto así. No. O sea, no, nadie, nadie va a sustituir cartas más importantes por esto. A mí tampoco me parece. ¿A ti, a ti le ve algo, Jones? ¿O... Eh, es máquina. Es lo único que le veo. Es máquina. Y es qué? un 4x7x7. 7. ¡Ojo, cuidado! Pero nada, sí. nada lo veo. Esto, no, esto yo mi mazo de máquina no lo pondría ni en pedo. Tenemos un montón... Quedan muchas cartas máquinas todavía, ¿no? En el pool. Sí, eh, no, sí. No, roto. Roto, no, no ha roto tanto, ¿no? Así que quedan bastantes, ¿no? Lo único que rotó es Kills él y el 3-3. Sí. Claro, es que salieron, no. salieron claro. más adelante. Entonces. Es que, es que estas cartas son muy malas, tío. Un Mamut, venga, no, Espera, venga. que aún no has visto la siguiente. El mamut, el mamut metalizado. Invoca dos mamut, todos no mamuts, Si reservan ha activado, todos los mamuts evolucionan. Increíble, locura. Oh, mamutos, mamu ¿Queréis decir algo de los mamuts? En arena gana las partidas automáticamente. Fuera de arena, jaja. <laughs> es enorme, es gigante. ¿Qué, qué te parece? Ah, es verdad. Invoca dos. Invoca dos, son tres. O sea, mamús, son, ¿sí? Por 8 son seis, dos mamú, tres mamús, 6-7. Oh. O sea, eso está goloso, pero ja, no lo voy a jugar. <laughs> no, y con resonancia Evoluciona. tienes una mesa con, con tres de estos evolucionados. Es super monstruo. A ver, puedo hacer. Cae Gretina. Mi tercera gretina en turno <laughs> 8. Juego esto, la protejo y ya está. No, no, la tira, no, Esto no, <laughs> no se usa nunca. Saca la tres mamú, la hace captura y ya está. Y ya está. Hay algunas cartas hay algunas cartas que hay que comprender que en... no pueden expirar la más allá de arena. O sea, o sea, yo, yo no entiendo cómo puede ser la última expansión y te sacan estas cartas. Es que no sé para qué, para que la arena se quede bien. <laughs> Supongo. Bueno, pues aquí tenemos la anomalía, que ya la hemos visto, que se salía con el hechizo. Sí. Una... La carta no está mal, ¿eh? Portar es un 4-1 que muy pegar. Ojo que sí. Se puede jugar en un mazo agro. ¿Qué? Luego se muerte. Sí, 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 te pega cuatro a la cara. Sí, pero vomitas esta carta y ya te olvidas de otra cosa. Uh -huh. O sea, son cuatro de daño que el tío ya, ya no tiene en su cuenta de vida. O sea, <risa> <risa> a ti te da Toma, igual. cuatro. Es que bueno, pues nada. En el no, que... es que para un mazo de cretina, cretina tiene un límite de daño. Tienes que sacar el daño de otro, de otro lado. Yo, yo, veo que poca broma que el mazo agro este de de marioneta y tal se pues puede estar bastante bien. Con la ilgane, con la es que Ilga es muy buena. Ilga es muy buena, ilga es muy buena sí. Impulso Anónimo. Restaura un punto de evolución. Perdón. Si el número de veces que han evolucionado tus combatientes durante esta partida es 5 o más, restaura dos papel. Es decir, puede llegar a ser eh, por cero papel un restaura un punto de evolución y gastando una carta. Pff, no sé yo, ¿Qué, te ¿Qué os parece esto? Me gustaba más la versión anterior que había de esta. Robabas, era, ¿no? Robabas, y si cumplías la condición de 10 muertos, ya verás tú, eh, en dimensional, entonces te daba el punto de evolución. Aquí te da el punto de evolución. Y después, si cumples esta condición, sale gratis. Es de eh, eh, no. No, me... no, no, yeah. no voy a gastar cartas, espacios de las 40 cartas que tengo y meter Hasta esto. un punto más de <laughs> ¿Qué te parece a ti, Jones? Uh, Primero quiero eh, arreglar a niper que realmente la otra era al revés solo te recuperaba ¿Ah, un sí? Evo y lo hacía las 10 robaba dos sí. uh -huh. ah pues yo lo he eh, al revés esta carta se puede meter en el Evo y una es verdad cosa que está, está todavía es que, ese mazo sí ese mazo no, no eh, pierde nada que si esta carta se de, se descuenta sí. con Jin te recupera dos PP porque sí bueno Por porque cero, ese, ese mazo que... roba oh, bastante ahora con, ahora que no está Alicia pierde algo de robo sí. pero ver, ese mazo solamente está no la veo en la carta. O sea, si haces, por ejemplo, yo que sé. Eh, un Eden de ataque par para robar cartas y si esto te cuesta cero. puedes usarlo para recuperar dos VP cuando necesites para hacer algún sí. combo raro, pero. Eh, yo no realmente no veo esta carta. No, 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 la veo, no lo veo como para usarla en un, no. en un portal. No. tampoco. En ningún mazo. ¿Y se acabó? Era la última. Bueno, voy a enseñar el último mazo de. Bueno, si no, lo... seamos los dos que quedaban, ¿no? Simplemente para verlo. ¿Qué estamos viendo el mazo de Hishiro? Aquí que ha subido, ¿eh? están chulos. Y lo estábamos viendo, como estábamos dos nada más, pues lo estábamos viendo. Este es el de Clerical, de amuleto. Algo más gracioso que otro de los mazos estos. Clerical era el de amuleto, literalmente. Con las ángelas y tal. Y el, y el de dimensional de máquinas, ¿no? Que, no es, que está guay, tío, porque lo juegas así, en plan máquinas súper baratas, y llevas tu performance y el otro para... Si la partida se vuelve de light. Pues me, me gusta bastante, eh, la idea, tío. De, sí, ahora ver, sí, lo... yo lo que le doy de ventaja al Deus Machinus es que te roba una carta. O sea, por uno o un tres daño y roba una carta. O sea, es interesante. Uh -huh. muy interesante. El atajo. O sea, a ver, yo nada, el mazo este pues, que, que tiene él de, de, de máquinas, lo veo más que nada de... Es un mazo de cretina, el que, si se tuercen las cosas, se convierte en un mazo de Belfomet. Sí. <laughs> y, y, y Belfomet puede hacer cosas mientras tanto, porque va fabricando cosas por el camino. Y, un, y una vez tiene que. Y si se tuercen sí. del todo, de usar máquinas. <laughs> me gusta mucho porque una vez ya, ya consiguió las 10. Bajar bichos pequeños muchas veces no merece ni la pena. Entonces, eh, sa sacar los monstruos grandes de Belfomet me gusta. Sí, está muy bien. Lo que no único que no me gusta de la lista es la, las ruinas de. Ejolon, porque sí. o sea, sí, entiendo que no es una posibilidad de que te, porque todo es máquina en el mazo, de que te roba cretina. Y eso es una cosa que no me gustaría. Pero. Mm, quizás por eso se puede quitar. Eh, sí. eh. Pero simplemente porque te puede robar una de un montón de cartas máquinas. O sea, se puede usar tranquilamente. O sí, sea, está bien. Habrá sí, que ver no. si compensa. Que tampoco hay coste uno máquina, ¿no? Realmente. Coste uno está ahí, eh, no. ya está. No, y también. O sea, el único es, que fue, pensemos de que. Teniendo Fomet te robas una cretina y le das buen uso. Yo también es verdad. O sea, a las malas, la cretina... O sea, si te robas las dos cretinas, tenés una mala suerte. Pero puedes ya. hacer. Las puedes devolver con Lyle. O sea, te da igual, pero. Mm. No sé. O sea, bueno. se... se ve sólido además. Está bien. Bueno, pues vamos a dejar esto por aquí. Esto para acá. Esto aquí. Ahí. Muchas gra... Mucha gracias. gracias a los dos por pasaros. Aparezco. ¿Te aparece, señori. Ah. Eh. No te vemos. <laughs> y yo creo, que, yo creo que ha quedado buen análisis. Y yo creo que puede ser una expansión muy chula. ¿eh? A ver. Jus, que tú que has llegado al final. Te, me va diciendo cada clase que te parece. ¿Vale? Así, pero en plan rápido. A Forestal, ¿qué te parece? Plan rápido por encima. Eh, Forest, no me gusta nada. Pasemos <laughs> a la <sumar> otra. <laughs> o sea, ¿puedes eh, intentar jugar eh, la Dica? La dica... Y puede intentar salir bien o puede salir mal. No me, no me, no me gustan los mazos combo de Forest nunca. ¿Imperial? ¿Qué te eh, parece esto el baileón este? Eh, el muy agro, ese? me gusta. ¿Te gusta Imperial? Eh, agro Midrange, está bien. Agro -range no Te diría Runico, eh, te digo Tetra, directamente. Tetra está bien, Spelus no tiene ni pies ni cabeza, pero es que no vas no a ningún <risas> lado <risas> por ahora. Eh, tetra es muy buena. Eh, sí, Tetra está buena. ¿Y qué te parece Dracónico? Eh, Un... Dragón... Baldi puede llegar a funcionar bien. Yeah. Ah, más o menos tengo una idea de que puede llegar a intentar funcionar bien. A mí me. Buff, eh, a lo mejor sigue siendo los metas. Sí, Buff seguramente sigue ahí si no lo tocan. Sí. Y Baldi creo que va a estar y mejor de lo que la... Baldi me parece bastante y mejor, que me parece, ¿eh? Y con la Dracomorfa eh... esta sobre todo. Que combina muy sí. bien. Muy, muy bien. Eh, una cosa también, eh, Big Dragon a lo mejor sí puede llegar funcionar bien porque Lola es una muy buena carta. Sí, verdad. Sí. Así que a lo mejor funciona también. Así mm. que eso está bien. Mm. Como segunda cosa. Luego, Nigromate, ¿qué te parece esto de la sombra? Y... Eh, Nigro, eh, máquinas como igual como yo pienso de, eh, de Spellus no tiene ni pies ni cabeza, pero creo que quiero testearlo. Para ver cómo se va a jugar. Porque no sé si es un mazo midrange, no sé si es un mazo agro. No, es que no, no entiendo sí. qué quiere hacer. Eh, el lugar está buena. sí, sure. está muy bien. Es buena. ¿Blood, ¿qué te parece? Tanto eh, locura como mono. El león me parece muy buena carta. Y mono eh, es una carta genérica para Evo. O sí, sea, totalmente. fuera de eso, Evo está más... Vas come bien eh, con mono, porque vas a tener muchas formas de hacer OTK fáciles. Finisa que nunca ha tenido bueno ese mazo, ¿eh? Ese mazo nunca ha tenido es... buena forma de acabar nunca La partida tuvo... Desde que existe no, no, nunca tuvo bueno. Pero... Puede ser. Sí, pero, se... desde sí, mono, pero Vamos Desde problema, mono era es... de suma. pero hay que evolucionar. Sí. Sí. Yo, locura, lo veo bien. Mm. O sea, lo veo decente. Mm. ¿Y la araña qué te parece? Eso, para para eh, el tercer mazo que, eh, del que nadie habla nunca. La araña para el mazo este. ¡Guau! Wow, lo... Quiero un 0-0. <laughs> <laughs> que se va a morir. Que wow. coger a la mesa. Me parece genial. Maravilloso. Wow. No, no, no me gusta la carta. O sea, a lo mejor se llega a jugar porque, bueno, te va a ir Sí, anizando, se puede llegar a jugar. No no, 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 no me convence. ¿Y qué de cal qué? Me deja. Me deja frío. Porque es como que intentan hacer algo, pero tampoco funciona bien. Me gusta solo de destruir tus propios amuletos, porque los toques están bastante broken. Pero no tenés bien. buenos amuletos. O te tenés el que te invoca el 3-4 con Storm. Y ya está. Esos amuletos y el otro de coste 6. pero sí, sí, no sí sé. Me como... algo, A lo mejor alguna troleada sale ahí y se vuelve metal. Y dimensional Máquina le veo justo. ¿Máquina máquinas por lo menos no, no bien. o sea por tema artefactos sí puedes llorar un toque porque simplemente <laughs> leer una carta buena en claro. tema máquinas más o menos comen bien sí yo creo que máquina va a ser muy bueno eh porque ese, ese mazo tenía buena base el, es decir, el turno de empieza a salir Gretina y te meto presión combinado con un poquito de late que le han metido yo creo que se va a quedar un mazo muy bueno sí porque lo que siempre te picaba mucho en máquinas era eso sus turnos de late eran o oh, Israel era muy Israel dependiente o eh, Eden. Y si después no tenías nada más de eso, También, no hacías nada. Sí, te podías rendir ya tranquilamente. Sí, sí porque ya tenías las tres que invocadas y no hacías nada. ¿Y tú crees que esta carta, Junes? Te... crees que esto se va a usar? ¿La eh... carta esta o muy bonita la sí, era? Sí, porque la puedes no? usar. A ver, a tiene buena. buenas cartas entre medio. Tenés Yuan, que es bueno, pero no sé si la vas a sacar terminado, saca mucho provecho porque no sé si la vas a llegar a activar bien. Luego tenés eh, Arisas, es decente. Uh -huh. eh, por uno además, que toca por fal... uno, tanto sí. como Arisa. Eh, Urias es buenísimo, porque ahora con locura está bastante bueno. Uh -huh. eh, esta carta es buenísima. Encima, yo expliqué esto antes: que tiene un buen combo con Urias con las... con las gemelas. Y puedes llegar a hacer 10 daños en turno 6. Porque entre que te haces pins no te haces daño. Y te en curas 6, entero más. además. Exactamente. Sí, 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 sí. Eh, Urias es potente, es bastante potente. Pu -pu -pu puede que esté en su mejor y... momento y todo, ¿eh? curioso. Y Isabel puede ser jugar el spellbook. A ver puede ser jugar el pero no sé, medio hmm. complicado. O sea ¿Sas... puede hacer lo típico, ¿no? tenés eh, Meiser, tu, 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 tu vas picando daño, vas picando daño y ya tienes el spell de Isabel, pum, tira a la cara. Hmm. Interesante. Bueno. Yo creo que a ver, Isabel incluso en Tetra se puede llegar a acumular la, la diferencia de, de hechizos como para poder sacar el partido, pero sí, eh, mayormente en... tiene que ser un mazo diseñado alrededor de ella. A, en Máquina lo veo complicado, porque eso es cambiar mucho más, o se espelgo mucho, es complicado. Ya, por eso lo digo. Se, se puede llegar a sacar, pero no, yo no creo que se haga tanta falta. No. Bueno sí, pues ya, ya está. está. Ah, mm, sí, sabes. Solo una cosa más. Mucha suerte mañana con vuestras sobre a todos he quitado el chat, ¿verdad? sí, el sí, sí. no <laughs> sé en qué momento le lo he que... quitado quiero agregar a lo que dice Shori, por favor todos tengan suerte con sus packs que les hagan al menos las skins que quieran y las skins skin todo ricolino y que no le pasa como a mí, que me salieron tres Elvira y no me salió ninguna Lumior que era la que quería ni Sefi que tampoco es lo que estaba buscando así que por favor gente, no tenga mi mala suerte bueno, pues nada. Y, y tener más suerte que yo, que no me tocó ninguna y quería varias de esas. Zepi, por ejemplo, era una de ellas. Sobre esta hora, <laughs> un poquito antes. Haré stream, así que si queréis pasar a ver carta nueva todos los que estáis viendo en el stream, pues ahí estaré probando mazos y sufriendo. Así que pues, podéis pasar. Y nada, muchas gracias por, uh, por pasaros a los dos. Nos vemos gracias, gracias. prontito. Soy el... Venga, Vine de último ahí. Adiós a todos. <laughs> Se pasa, pasa buena noche, que estoy cansadito de... Ya sí, voy a cerrar ya, que tengo que cerrar. Adiós. Hasta, Hasta luego. Sale. Hasta otra Hasta vez. chao Dios mío.